Habéis dicho que os dedicáis a la editorial de juegos de mesa, ¿no? Y hacer campañas, etcétera. Entonces, os quiero preguntar dos cosas. La primera, si es tan fácil hacer juegos de mesa o cómo se hacen, y si alguna de vosotros os habéis planteado sacar uno vuestro propio. ¿Es fácil sacar un juego de mesa? Sí. ¿Es fácil sacarlo bien? No. ¿Es fácil que tenga éxito? Tampoco. Entonces, ya que estamos, os quiero preguntar, para vosotros, ¿qué hace un juego bueno? Pero ahora os quiero preguntar justo lo contrario. ¿Qué es lo que rechina de un juego a vosotros? Gente, es el momento de sacar papel y lápiz. 221B, os quiero preguntar por varias categorías de juegos para quien le apetezca jugar a, pues a X cosas, ¿no? Porque al final, la verdad, que lo bueno de los juegos de mesas es que siempre hay un género que te va a gustar. Hay juegos en solitario. Sí, hechos para jugar en solitario, y otros juegos que, aunque son para más personas, se pueden jugar en solitario. Fíjate, ya que has nombrado lo de los juegos Legacy, que a la gente esto le puede resultar una locura. En plan, comprar juego de mesa para destruirlo. Solo uso, cambia la historia y ya se acabó. Sobre todo que cada partida sea nuevo y que cada partida también sea importante para el resto de partidas. Habiendo visto un poco la categoría de cada uno, os quiero preguntar cuál es vuestro top. Lleva habiendo como una teoría de que tienes que explotar la burbuja de los juegos de mesa. Lleva años esa teoría. Sí. Y aquí seguimos con los juegos de mesa y siguen saliendo un montón de juegos de mesa. Entonces, ¿el futuro de los juegos de mesa? Pues... Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Hoy es de esos días en los que tenéis que sacar papel y lápiz porque hay que apuntar recomendaciones a mansalva. Hoy en concreto vamos a hablar de juegos de mesa, que es un medio que a mí me encanta, y para ello he traído a dos personas que me iniciaron prácticamente en este mundillo. Me he visto un montón de vídeos suyos, tutoriales, y bueno, gracias a ellos sigo echándome partidas y he aprendido a jugar, o sea que... Encantadísimo de que estén aquí conmigo, Marta y Javi, de 221B. Muy buenas. Hola, muchas gracias por la invitación. No, vosotros por venir, jolín. Me hace mucha ilusión. Encantados de la vida, encantados de la vida. Para quien no lo sepa, vamos a dividir la estructura del episodio en tres, como siempre, que es un poco para conocerlos a ellos. Luego hablaremos de esas recomendaciones de juegos de mesa y un poquito, pues, para ver ciertos títulos. Y ya por último, hablaré con ellos un poco sobre la industria y pues, todo el fenómeno de juegos de mesa que hay últimamente, para quien no lo conozca, y bueno, para analizarlo un poquito, ¿no? Entonces, Javi y Marta, o Marta y Javi. Ambos, somos unipersona ya. 221B, ¿no? Que es como nadie sabe quién es quién. Vale. Os quiero preguntar, claro, aquí cada pregunta es individual para cada uno, obviamente. Os quiero preguntar, como a todos los invitados, ¿vosotros qué música escucháis? Bueno, pues... Coincidimos bastante. Coincidimos bastante, tú tiras más para otros lados a veces. Yo tiro para muchos lados, yo soy más... un poco ecléctica. Yo soy más de bandas sonoras y de metal. ¿Algún grupo o alguna banda sonora que quieras recomendar? ¿Alguno? Bueno, pues desde aquí ahora mismo, yo siempre, mi grupo favorito de la vida es Nightwish. Nightwish. Su disco Oceanborn, me parece lo más de lo más del mundo. Y de bandas sonoras... A ver. Eso ya es más complicado, porque son muchas y muy variadas. De siempre es alguna, es otra, para mí... ¿Y compositor? No me pises el mío. Ya, compositor también va a ser difícil. Para mí, hombre, para mí el compositor con el que yo me inicié con las bandas sonoras es John Williams. Claro. Para mí John Williams, o sea, yo soy pues tengo 44 años, pues yo los 80 a tope. Entonces, claro, para mí John Williams pues marcó pues todos los 80, ¿vale? Pero luego vas conociendo otros compositores y otras cosas. A día de hoy me gusta mucho Hans Zimmer. Y no tengo un compositor así demasiado... No soy muy fan de un compositor en concreto, quitando estos dos que te he comentado. Pero van apareciendo cositas y van a sonar así muy... Pues variopintas, ¿vale? Entonces, yo recomendaría una banda sonora ahora mismo que me gusta mucho, que es la de The Batman. La de Batman. La de Michael Giacchino, sí. La de la última película de The Batman. Es buenísima. Súper oscurota y muy, muy, muy chula. ¿Y tú, Marta, tienes algún grupo, algún artista que te gustaría recomendar? Sí, también es ya es como de música antigua, que son The Smashing Pumpkins, sí.
que es un grupo que ha estado presente en mi vida muchísimo tiempo y sigue presente ahora, y me encanta, lo escucho un montón. A Javi lo atormento. Siempre que pensamos en, pues vamos a viajar a Estados Unidos y vamos a hacer tal y vamos a hacer cual, que es como se pueda ir a algún concierto, tenemos que ir, o a la cafetería que tiene el cantante, o simplemente por... Ah, tiene una cafetería. Tiene una cafetería, me parece, de productos veganos y tal en Chicago. Te iba a decir con su novia, pero con su mujer. Se acaba de casar, se casó, y al día siguiente estaba dando un concierto que retransmitieron en streaming ahí a las 4 de la mañana para poder verlo por el 30 aniversario de uno de sus discos. Estuvo fenomenal. Y bandas sonoras igual. O sea, de hecho, nosotros coincidimos mucho en el tema de las bandas sonoras. Fue, yo creo, que de nuestras primeras conversaciones que descubrimos que había alguien de nuestro planeta, porque antes de decir que escuchabas bandas sonoras era un poco raro. Y ya había oído de que eras tú que... Sí, ahora cuando encuentras a alguien y puedes hablar de bandas sonoras, y, o sea, más allá simplemente de la musicalidad, ¿no? De la narrativa que puede haber detrás, o de compositores, o de cómo está hecha, pues te flipas. Y yo recomendaría muy fuerte, la de... Dilo. Interstellar es la obra de este siglo. Es brutal esa banda sonora. Bueno, y de Batman también me gusta mucho, son las que más escucho, pero Interestelar me parece un pepinazo, es impresionante, de Hans Zimmer. ¿Y qué opináis de la banda sonora de Tenet? Que también se ha llevado premios, ¿no? Joder, es que no me sale el nombre del tío, que tiene un nombre muy raro. Roland. Ah, no, dices el compositor. El compositor. No sé cuántitos. No me sale tampoco. A ver, es un tío. Se la prenda. Ha hecho la de Tenet. Y curiosamente también ha hecho la del Mandaloriano. Sí. Ostras. Parece que no tienen nada que ver esas dos bandas sonoras. Porque una es como muy electrónica, muy rara, y además parece que está toda a la inversa. Está bien hilada con la temática de Tenet. Y la otra es como muy clásica, que también tiene sus cosillas. A mí la de Tenet me parece un poco ruido. O sea, me parece que escucharla separada de la película me cuesta. Sí, no funciona bien en ese sentido. A mí me pasa lo mismo. Me cuesta escucharla separada de la película. Hay otras bandas sonoras que funcionan muy bien solas y que, pues como he dicho antes, de Batman o yo qué sé. Oppenheimer, por ejemplo, que también... Oppenheimer es suya, tiene ciertos temas que también son muy escuchados, se pueden escuchar fuera del contexto de la película. Pero esa en concreto, la de Tenet, me cuesta escucharla fuera de contexto. Sí, es verdad que la quitas de la película y quizás dices, es un poco raro esto, ¿no? No me evoca nada en concreto, o sea... Claro. Me cuesta mucho. Y voy a recomendar otra que la estuvimos hablando hace poco, que es la de Sunshine, de John Murphy. Canelita en rama. Y te voy a preguntar a ti, ¿tú qué escuchas? Cuéntanos tú. Ah, joder. soy lo primero que me preguntáis. O sea que... Ya por curiosidad. Hombre, yo solo escuchar... A ver, mi género favorito es el metalcore y metal moderno. Pero sí que escucho un poco de todo en general. O sea, es verdad que no me cierro absolutamente nada. Y últimamente sí es verdad que me ha dado mucho por la banda sonora, sobre todo de videojuegos, a raíz de Baldur's Gate 3, que tiene una banda sonora espectacular. Y fíjate, ahora que has dicho lo de Nightwish, también me ha dado mucho ahora por el metal sinfónico, así un poco más gótico. Hay un grupo que se llama Black Briar, que quiero recomendar a la gente, que está muy chulo. Eso. Apunta ahí. Que es así brujil, y la chica canta así como muy... No sé, canta muy bien. Pero bueno, un poco eso, me muevo entre el metal y bueno, si me viene alguna de reggaetón, pues reggaetón, y si me viene alguna de trap, pues trap. A mí ya por ahí de estas, pero ahí no me pillas. Es que no nos llegan, Spotify no. A mí Spotify me recomienda cosas muy curiosas, que de repente me empieza a recomendar jotas, pero reggaetón y trap y eso no me llega. Tenemos el filtro puesto. Habéis hecho el rap de este de Spotify, ¿no? Que no sé si lo habéis hecho, que ya salió ayer, creo. No. Que te dice los minutos y tus artistas top que has escuchado de este año y todo esto. No sé si lo habéis... No. Yo lo miro todos los años, pero desde hace... Yo sé que la primera seguro va a ser Mountains de Hans Zimmer, de la banda sonora de Interstellar. Porque es que la escucho muy bestia. O sea, de hecho, el Blu-ray de Interstellar está directamente siempre metido dentro del Blu-ray para reproducirlo de... ¿qué voy a ver? Voy a poner mi Interstellar. Sí, pones un Blu-ray en casa, tienes que sacar primero Interstellar. ¿Sois muy fans de Christopher Nolan o esto en concreto de la banda sonora? Yo curiosidad. En concreto soy bastante fan, sin ser un locurón, porque tiene sus cosas que me gustan y sus cosas que no me gustan. Bueno, pero si es Nolan, por ejemplo... Pero si Nolan a mí siempre me hace click y me interesa verlo porque... Tiene planteamientos muy, muy interesantes y tiene historias muy interesantes. Otra cosa que te pueda gustar menos, pero a mí no la siempre me llama la atención.
¿No parece que se ha como polarizado un poco la opinión sobre Nolan? En plan, o es una mierda o es increíble. Y es como... Sí. A ver, Nolan sí. Es muy buen director, o sea... Otra cosa no, pero un buen director es... Otra cosa es que esté sobrevalorado que resulte, o... Claro. Otra cosa es que resulte frío, que resulte... No sé. Quizá un poco megalómano. Hmm. Pero a mí Nolan me parece un tío que a día de hoy, con la sobresaturación que hay de ciertos temas en el cine... Vamos a cambiar, ya te cambia el chip muy rápido. Sí. Me gusta. Y mira que es el que inició, cuando digo de sobresaturación, pues me refiero un poco a superhéroes. Y mira que es el que inició todo el boom de superhéroes. Mm. Pero lo inició llevándose al superhéroe a otro punto, ¿vale? A otro punto fuera de la fantasía. Y por eso me parece un tío muy interesante y los planteamientos que tiene y que son... temas que a mí siempre me han llamado la atención, el uso del tiempo, porque al final las películas van del tiempo, de este hombre, siempre habla del tiempo. Sí, sí, sí. Del tiempo y cómo nos afecta el tiempo, entonces me resulta súper chulo. Pero para mí su película, la mejor película de este hombre es Batman Begins. Bueno, no, miento, Origen y después Batman Begins. A mí Batman Begins. Origen antes de Batman Begins. Sí, me parece la mejor película de superhéroes del mundo, Batman Begins. Pues te iba a preguntar eso, que ¿se os parece mejor la de Nolan o la de The Batman? Ahora que también no estéis con la banda sonora. Primero Begins y luego The Batman. Y luego ya hablamos del Caballero Oscuro. Mm. Es que el Caballero Oscuro... A ver, el Caballero Oscuro mola. Pero es la menos Batman de todas. Es un thriller. Es un thriller y que sale de vez en cuando un tío con máscara. Para mí Begins es la más... La que tiene el mejor nivel de thriller... Película de inicio superhéroe sin llevárselo a demasiado a la fantasía. Y de Batman, la última, me parece un bombazo de película. O sea, visualmente me parece un bombazo. Sí. O sea, es una película que empieza y ya te mete en una ciudad súper opresiva, súper oscura, súper tétrica, con la música que acompaña, que lo hemos comentado alguna vez, que parece una marcha fúnebre. Que cada vez que aparece Batman suena como una marcha fúnebre y dices, vais a morir todos. Me parece maravillosa. Además, esa película ha revivido a Nirvana, que había gente que no lo conocía y de repente... Es verdad, es verdad. Me gustó mucho esa peli. Me parece muy bien. En el cine, ya solamente los títulos de crédito que tienen, que es con el fondo negro, las letras en grande de Batman en rojo grande en el cine, yo me quedé ya en fin, hostia. O sea... Me gusta mucho el cine, no sé si lo hablan. Sí, es que es nuestro ocio principal es el cine. Y luego pues hay otras cosas, pero lo principal es el cine. Por eso lo dejamos para nuestra vida personal, por no empoceñarlo con nada. Que siga estando. Ah, no, pues si queréis contarme, porque os voy a preguntar por juegos favoritos, por videojuegos si jugáis habitualmente, pero si queréis contarme películas, yo encantadísimo. Claro, ¿eh? Claro, podemos hablar de lo que tú digas, aquí nos ponemos a cascar. Vale, bueno, vamos a empezar entonces por si jugáis a videojuegos y ahora nos metemos en el cine un poquito. Vale. ¿Jugáis a videojuegos habitualmente o...? Habitualmente no, pero sí tenemos videojuegos y jugamos a videojuegos. Tenemos a lo mejor formas un poco curiosas de jugar. Cuando jugamos juntos, normalmente juega Javi y yo le miro como pipas y hago de GPS. Y entonces vamos resolviendo el juego juntos, pero yo todos los juegos que son en 3D... Se me da fatal. Yo me quedé en el 2D y me gustan mucho los juegos de plataformeros, pero como también de pequeña veía cómo jugaba mi hermano, porque no me dejaba jugar, pues ya le cogí gusto a ser voyeur lúdico. Por ejemplo, hace poco estuvimos jugando a... ¿cómo se llama? ¿El Fireteam? ¿Cuál? El de Aliens. Ah, vale, vale. El Fireteam. Sí. Bueno, pues yo manejaba al colega y Marta se encargaba de la gestión. Sí. Es decir, me compraba las armas, me ponía las cosas, me toma toda la a matar y yo, venga. Cuidado, se ha oído no sé qué, tienes que ir por la derecha, hay que no sé qué. La vida ahí de GPS, ¿eh? Yo soy la Alexa. Sí, esa es mi Alexa particular. Pero después, individualmente, tú tienes tus cosas y otras cosas. Sí. A mí, de pequeña, jugaba mucho videojuego, tuvimos varias consolas, tuve mucha suerte en casa. Y es verdad que de aquí a un tiempo, como justamente el tiempo... es el recurso más valioso, los videojuegos iban quedando sin tiempo. Pero, por ejemplo, ahora que ha sido mi cumpleaños, me han regalado el Diablo 4, por fin.
Y yo lo único que quiero ahora es jugar a Diablo 4. De hecho, a Diablo 3 me vicié muchísimo. Había un tiempo, además, en el que tú podías farmear y podías conseguir lo que fuera. Y lo podías vender en el mercado que había, en foros, por dinero de verdad. Y, de hecho, me planteé dejar mi trabajo para dedicarme profesionalmente a estar jugando a Diablo todo el rato. Pero porque ganabas mucho dinero con esto. Bueno, pues sí se podía ganar dinero cuando ya tenías niveles altos y podías conseguir objetos de equipamiento o incluso todo el equipamiento único, luego se podía vender muy bien. Y dije, bueno, pues dejo el trabajo y me dedico a esto. Menos mal que no lo hice porque al mes siguiente lo prohibieron. Me hubiera quedado a dos velas. Pero bueno, sí, sobre todo es para mí Diablo y videojuegos. Me gustan mucho los de plataformas. Recomiendo muy fuerte Hollow Knight, aunque supongo que ya lo conocerá todo el mundo, pero es que me parece de plataformas me parece el mejor. Hollow Knight y los juegos de Ori son preciosos y son buenísimos. ¿Tienes algún juego favorito que queráis destacar? Bueno, no sé si Diablo, la saga Diablo sería para ti. Sí. Es que Diablo me parece un juegazo y ya sé que hay mucha gente que lo critica porque al final eso lo hace clic y estar moviéndote por un mundo que es cerrado, pero es que gran parte de la diversión de Diablo es al final estar con tus estadísticas para optimizar tu personaje a saco y dar un porrazo que sea crítico al bicho más gordo que haya y matarlo. Es una satisfacción cuando consigues hacer eso muy grande. Yo mi juego favorito yo creo que siempre ha sido el Eternia de Solera, ¿vale? Es el Roller Coaster Tycoon 3. Me encanta la gestión del parque de atracciones. Vale. Me encanta, me flipa. Y tipo Sin City, todos estos que tienen ya Solera, me gustan mucho. Tengo que probar el nuevo City of Skylines, que ha salido hace poco. Y me gustaría probar el nuevo de Spider-Man. Sí, la gente tiene buena pinta. Pues... Porque yo era muy fan del Spider-Man de la PlayStation 2. ¡Ostras! Yo al Spider-Man 3 de la Play 2 le di muchas horas también, ¿eh? Pero, bueno, es curioso porque, bueno, volviendo un poco a Diablo y ahora sigo con el parque de atracciones, el Diablo al final ha marcado un género también, ¿no? Hay muchísimos juegos que limitan, entonces, pues a la gente le gusta. De hecho, yo tengo muchas ganas de probar el 4 porque al 3 jugué poquito, pero el 4 he visto que tiene un poco más ese rollo fantasía oscura, edgy, que a mí me gusta. Entonces, a ver si le doy. Y en cuanto al parque de atracciones y esta gestión, no sé si has visto los vídeos estos que son una locura de gente que hace la montaña rusa más larga del planeta. La ciudad al milímetro que no puede pasar ni una persona por las calles y aún así funciona todo perfecto. Es una locura, sí, la gente. Sí, hay mucho locuro. Y también hay gente que recrea parques de verdad. También me gustan mucho los parques de atracciones, ¿vale? Y los parques temáticos. Y entonces he visto recreaciones en el Planet Tycoon, recreaciones de parques de verdad, que dices tú, la peña tiene mucho tiempo. Porque es de una calidad de detalle, ya no solamente la recreación de las atracciones, sino todo el paisajismo, que es brutal, 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 brutal. No sé, hay mucho vídeo curioso. También está la montaña rusa que te puede matar, que empieza a coger inercia y acabas cogiendo no sé cuántos Gs y palmas, o sea. Sí, la verdad es que la gente hace... Bueno, yo veo un montón de vídeos de estos, de logros de los jugadores y se le añaden unas locuras que hacen con los juegos que digo, madre mía, no se me hubiera ocurrido nunca. Vale. Pues habiendo hablado un poco de los videojuegos, ya que me habéis dicho que os gusta el cine, os quiero preguntar un poco cuáles son vuestras películas favoritas y si queréis recomendar alguna. Es difícil. Yo lo tengo es fácil. Difícil elegirlo. Yo lo tengo muy fácil. Indiana Jones. Indiana Jones, eso te va. Las tres que existen, esas. Las tres. Existen. O sea, hay tres que son, o sea, son la vida. Luego está La Calavera. Bueno. Que después de la última incluso es buena. ¿En serio? Sí. O sea, a mí, sí, por lo menos es entretenida. La Calavera. Bueno, pues ya me has aportado más que la siguiente. La Calavera. Es verdad que no digo que sea buena, pero por lo menos me entretiene. Y la ves y dices tú, joder, los monos, joder, el tal. Pero ves la última y ya que te aburras con una película de Indiana Jones en el cine, tío. Y mira que hacen Kill It Bait, ¿no? Con que le rejuvenecen y todo el rollo. O sea que... Sí. Y está muy bien hecho. Pero... Dentro de lo suyo, pues está bien hecho. Sí. A mí eso no es lo que me molestó. A mí lo que me molestó es que es una película de 2 horas y pico innecesarias y que me aburrió. Entonces, cuando ya una película me aburre, porque La Calavera es mala, pero me la zampo, o sea, me la pones y me la veo.
Pero la del Dial del Destino, chico, me aburrí con esa película. Y eso ya es ya pasar un límite ya de muy heavy. Entonces, para mí las de Indiana Jones, para mí son mis pelis favoritas, son con las que me he criado. Yo me he criado con ese señor con sombrero. Y para mí son las pelis. Las pelis. Y hablando hace poco, no sé quién fue, me dijo, pero tú las has vuelto a ver hace poco, porque hay películas que tienes un buen recuerdo, que te las vuelves a ver a día de hoy, y dices tú, joder, aguantan fenomenal. Yo me las veo... O sea, si no las pongo, es que me las pillo por Datel o lo que sea y me las acabo viendo. O sea, aguantan muy bien esas películas. Para mí, Indiana Jones. Yo tengo que decir aquí que yo me he criado con La Calavera de Cristal, porque fue la que salió más o menos en mi época, entonces es como... Luego me he visto las antiguas y entiendo, por supuesto, que sea la más malilla. La nueva es que ni me la he visto, ni... Pero bueno. No es una curiosidad. Pero, claro, es que luego cada uno pasa un poquito como con las de Star Wars. Las de Star Wars, todo el mundo defiende la trilogía original, pero hay gente, claro, es que no entendemos que nos hacemos mayores. Entonces hay gente que ha nacido y que se ha estado viendo desde que eran pequeños, pues a lo mejor la primera trilogía, la amenaza fantasma, ataque de los clones y la tercera, no me acuerdo cómo se llamaba. Hombre, a mí de la tercera trilogía cronológicamente, la primera película de esa trilogía es de las que más me gustan a mí de Star Wars. La de Rey, la de la primera. Sí. A las 7. Sí, a mí no me disgustó. No me gustó mucho. Y la siguiente, que también la pusieron a parir en su momento muy fuertemente, pues a mí me gustó, me entretuvo bien. Pero la que es un rollo ya es la última, y la última ya. Claro, pero... que la última. Tú imagínate, no sé, criarte con esas tres películas, ver la última y luego volver atrás y decir, y luego, vale. Volvemos a lo mismo otra vez. No tiene sentido. Pero eso, con lo de la que dices tú de la calavera, entiendo que la gente, claro. Cada uno es de su época y se ha criado con lo que se ha criado. Entonces. Pero yo te digo, yo la calavera de cristal, te la defiendo. Y me has comprado ya con la última, vamos. Bien, bien. ¿Y tú, Marta, alguna película destacable o alguna saga? Para mí, por ejemplo, El Cuervo. Lo que pasa es que es una peli de 1994 que tiene ya su solera también, igual es una peli que a mí me marcó, la vi muy pequeña y me encantó y está basado en un cómic que también recomiendo. Y lo que pasa es que, por ejemplo, me gusta El Cuervo, que es una peli que es muy oscura, es muy tétrica. Para mí es la película más romántica que hay en el mundo. Siempre que dicen, ay, las pelis románticas, ¿cuál es vuestra favorita? Pues para mí, El Cuervo. ¿De qué va? Pues mira, va de un tío que vuelve de la muerte para vengar lo que le ha pasado a su mujer y matar a todo el mundo. Qué bonito, ¿no? Ojalá alguien hiciera eso por mí. Volver de la muerte. Voy a volver de la muerte para vengarte. Joder, tío, es la pena, qué bonito. Pero luego, es como me gusta El Cuervo, que es muy oscuro, pero me encanta y es una de mis pelis favoritas, Cantando bajo la lluvia. Qué guay. Entonces, o Wall-E, o yo qué sé, Aliens, por ejemplo. Alien está fenomenal. Aliens está todavía mejor. O sea, que es que igual que en la música del cine voy picoteando y puedo estar viendo Aliens y luego estar viendo Wall-E. Pues fíjate que El Cuervo la vi hace relativamente poco y me quedé sorprendido porque es una película que digo, guau, es acción, tiene una banda sonora súper chula, es así oscura y digo, guau, esto la han hecho para mí prácticamente. Pero luego te das cuenta de que el diseño del Cuervo se nota un montón que Heath Ledger del Joker se inspiró en él. O sea, es casi clavado. Se parece un mundo de barbaridad. Y Matrix. Matrix mogollón en toda la estética del Cuervo. Y El Cuervo, ahora que hablas de la banda sonora, para mí también me inició mucho Grim Rebel, que es el compositor del score del Cuervo. Cuando lo conseguí, me acuerdo de escucharlo en mi Walkman en cassette, porque también somos viejunos, y tenerlo ahí en bucle. Y además me descubrió el tema principal vocal, es del grupo The Cure, que también, bueno, es súper conocido, no creo que se lo tenga que decir a nadie. Pero es un tema que es brutal y la escena en la que sale es tremenda. Yo creo que para mí sigue siendo de las mejores escenas del cine, justamente cuando el personaje principal es consciente de todo lo que pasa y se pinta la cara y nace, ¿no?, el personaje del Cuervo. Sí, o sea, para mí El Cuervo yo creo que es el número uno. Y la he vuelto a ver después de... Porque yo la vi con 12 años. Van a hacer un remake, ¿no? Sí, se está diciendo que van a hacer un remake. Sí. Qué miedito de esas cosas. Es que si hay algo que está bien... No lo toques. Y de hecho El Cuervo, luego hay El Cuervo 2, hicieron una miniserie y en El Cuervo salía Marda Cascos, que yo estaba enamoradísima de Marda Cascos cuando era ahí adolescente. No.
No, o sea, es que la primera está, ya está. Sí, es que está bien, está fenomenal. Y luego me vi más cosas del director, que es Proyas, y... No, Días de Garaje no estaba mal, pero... Dark City también es de Proyas. Sí, y también es muy oscurita, y la banda sonora está fenomenal. Qué guay. Y la historia mola mucho, de Dark City. Lo que pasa es que no han pasado tan bien los años. No, a Dark City no me ha sentado tan bien. Sí. O sea, no me recomiendas que vea La 2 del Cuervo. No. No, no, si has visto la primera... Ya está, me quedo ahí. Ya está, pero, o sea, por... Por bagaje, tú mira todo el cine que puedas, porque vale. Yo creo que eso siempre aporta. A mí, por ejemplo, pelis Zombies Nazis 2, es que es una peli que me encanta, lo paso fenomenal. La de Nicolas Cage, que he visto como 40 veces en el último año, que es El insoportable peso de un talento descomunal. No, esto no lo cortes. ¡Qué peli más divertida! O sea, es una peli que no tiene ningún tipo de pretensión más que hacerte reír, y es que te partes, es que es buenísima. Me la he visto en inglés, me la he visto en español, se la he hecho ver a un montón de gente y todos me han insultado, pero me ha parecido buenísima. ¿Os gustan las películas así chorras de, pues yo qué sé, ardillas zombies y todas estas así...? Sí, sí. Esta es súper fan. Esta cuando está mala, cuando tiene fiebres y cosas de esas, su máxima es estar en el sofá viendo películas de mierda. Sí. Entonces ahí la dejas y tal. Pero en la infancia, todos los de Hot Shots, estas pelis eran esas pelis ya no se hacen. No, se siguieron haciendo hasta hace relativamente poco algunas de ellas, pero ya no, perdían mucha gracia, ya eran demasiado cagaculo pedopis. Pero hay una serie de películas de nuestra época que son las de Hot Shots, las de Agárralo Como Puedas, Top Secret y todas estas, que tenían un humor súper chorras que yo me meaba de la risa. Pero claro, es un humor muy... peculiar. A mí me sorprende cuando veo este tipo de películas que digo, ha habido alguien aquí detrás escribiendo el guión, produciéndolo, y se han gastado una cantidad enorme de recursos. Claro, pero solo por eso digo, ole, has hecho la película que tú querías. Es que te ha dado igual todo. Es maravilloso. De hecho, hay una que vi un tráiler que iban al centro de la Tierra y estaba hueca, y había un tiranosaurio Rex, y encima del tiranosaurio Rex estaba Hitler. Y dije yo, ¿pero qué es esto? Sí, he visto ya ese tráiler. Yo no. ¿Qué película es esa? Porque claro, yo he visto nazis volando en tiburones, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Era muy mala esa película, no me acuerdo ni del nombre. Pero bueno, que yo que sé, que las veo porque son curiosas. Y la de los nazis en la luna. Los nazis claro, en la luna. Esta es la segunda parte de esa en un principio. Ah, vale. Entre comillas. O sea, que es del mismo director, me parece, y todo el rollo. Vale. Pero bueno. Vale, pues habiendo hablado un poco del cine, os quiero preguntar, ya un poco individual, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria vital, ¿no? ¿Qué estudios tenéis? ¿A qué os dedicáis ahora? Un poquito como lo que queráis contar cada uno. Bueno. Si queréis, ¿cómo os conocisteis también? Pues es que me ha dado un poquito hilado, porque realmente nosotros nos conocimos trabajando. Entonces, pues nada, yo soy un desastre con los estudios en mi vida y acabé de un poquito de rebote, porque no tenía yo muy claro qué hacer con mi vida. Acabé en cursos de programación de páginas web, de HTML. Y me hizo clic. Dije, hostia, te estoy hablando de... De la prehistoria. Del 99, 1999, ¿vale? Y me hizo clic y dijo, o sea, que yo puedo hacer aquí cositas y esto lo ve el mundo entero. Y me hizo clic y me empecé a meter ahí. Entonces ya empecé a... Sobre todo he sido bastante autodidacta, aunque he hecho cursos y tal, pero he sido bastante autodidacta. Y sobre todo he hecho... Empecé a manejarme con programas de maquetación, de Photoshop, en Flash en su momento, ¿vale? Y siempre me he dedicado a diseño gráfico. Entonces, un buen día, estando en una empresa, en un pequeño estudio, necesitamos alguien que manejara Illustrator, porque yo personalmente odio Illustrator profundamente. La gran mayoría de personas que manejan Illustrator lo odian. Es un programa que está hecho para generar el mal. Entonces, los programadores de Excel llega a Illustrator. Sí. Entonces dije, pues vamos a contratar una persona. Ya apareció esta señorita en mi empresa. Y entonces empezamos a hablar de bandas sonoras y cosas de esas. Y de cine. Y de cine y de todas estas fricadas que nos gustan. Y en 2 meses ya estábamos viviendo juntos. Jolín. Sí, y prometidos. Y prometidos, que luego nos casaríamos X años después. Sí, pero prometidos. En 2 meses, ya estamos ya a tope con la cosa. Entonces, pues eso ha sido un poquito los inicios. Hemos seguido trabajando en agencias, que luego que nos hemos separado, bueno, por un lado con estos trabajos.
Marta ha ido perfeccionando más de otras, de otros ámbitos, pero yo he seguido manteniéndome en el diseño gráfico. Y hasta que montamos un buen día, domingo mañanero, los dos en la cama, en plan, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Nos metimos en el mundo de los juegos de mesa. Por aparecer nuestra cuñada con Colonos de Catán. Con el Catán. Y entonces empezamos qué podríamos hacer, que a una hora un poquito, ¿no?, nuestros gustos y nuestro trabajo. Y decidimos montar el canal de Dorosobe con ideas de luego hacer otras cosas. No sabíamos si montar una tienda de juegos, no sabíamos qué hacer, pero sabíamos que debíamos empezar montando un canal de juegos de mesa, explicar los juegos, que nos va a venir muy bien a nosotros, porque luego somos un desastre. No tenemos memoria ninguna. No tenemos la memoria de Dolly. Y montamos el canal. Y pues hasta hoy un poquito. Esa es mi trayectoria. Luego Marta me ha venido por otros sitios. Sí, yo llegué por otros sitios. O sea, de hecho, yo para empezar con mi trayectoria me tengo que remontar a los Smashing Pumpkins, curiosamente. Los Smashing Pumpkins tienen un álbum doble que es La Pera, también lo recomiendo mucho, que es Melancholy and Infinite Sadness. Y dentro de ese álbum tiene una canción que se llama Tonight Tonight, que tiene un videoclip que es impresionante. Y bueno, pues antes videoclips había en abierto, podías verlos. A mí me encantaba ver los videoclips y cuando vi este, a mí me hizo algo clic en la cabeza también. No sé si, creo que tenía 14 años y dije, bueno, pues yo me quiero dedicar a esto, yo me quiero dedicar a hacer videoclips, yo me quiero dedicar a hacer cine, porque también me encantaba y todo lo que podía lo consumía. Los fines de semana, para mí, cuando me llevaban al videoclub, era la mayor fiesta que había del mundo. Y bueno, yo estudié comunicación, estudié creatividad publicitaria y luego me especialicé en dirección de arte y en dirección de marketing. Y bueno, pues fui picoteando un poco desde el principio. En la universidad me empecé a trabajar, primero con becas, luego ya me estaba ahí contratada. Y yo como que lo tenía todo súper claro en la cabeza, ¿no? De, bueno, me voy a esforzar mogollón y con esto pues voy a llegar a ser una súper mega creativa de la muerte. Y no, la verdad es que no. creativa sí, pero bueno, que profesionalmente. Profesionalmente fui pasando por diferentes agencias, por agencias más grandes, por agencias más pequeñas, y acabé en el estudio donde nos conocimos. Y ahí estuvimos un tiempo hasta que ya nos fuimos los dos. Igual, estuvimos en agencias y en estudios diferentes hasta que yo llegué a una gran empresa. Me quedé allí durante 7 años dirigiendo el departamento creativo, el de marketing online y el de tecnologías de la información. Y ahí fue aquel domingo de ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Sí. Porque vimos que nuestro día se reducía, nos levantábamos, nos veíamos muy poco, nos íbamos a trabajar, estábamos todo el día afuera, volvíamos, hacíamos la compra, hacíamos recados, limpiábamos lo que fuera y ya cenar y la cama y al día siguiente repetir. Y así durante 7 años, pues ya como que nos iba pesando. Y decidimos iniciar el proyecto de juegos de mesa 221B, porque de repente cuando entraron los juegos de mesa solo teníamos dos entre todos los hermanos, que era el Catán, luego tuvimos Viajeros al Tren. Lo que pasa es que eran competitivos y yo lo paso muy mal. Yo soy muy aprensiva, soy yo qué sé, muy sensiblona. Y Javi empezó a investigar y de repente descubrió que había más juegos de mesa, pero un montón de juegos de mesa, y que dentro de los juegos de mesa había unos que eran cooperativos, que era todos contra el juego. Y pues, eso nos hizo clic a los dos, empezamos a tener más juegos, a jugar, nos empezamos a meter en ese mundillo y fue como, mira, pues como hay veces que vamos a sacar un juego, oye, me apetece mucho jugar a este, lo sacábamos y era, ¿tú te acuerdas de jugar? No, ¿y tú? No. Pues vamos a empezar a hacer tutoriales, vamos a enseñarlo y estuvimos un año pensando cómo iba a ser nuestro canal, que íbamos a aportar, y ahí después ya lo arrancamos con el primer tutorial, que ni siquiera salíamos nosotros, nos daba mucha vergüenza. Al principio de los tiempos pensábamos en que fuera yo la cara del 221B y me puse delante de la cámara, me hice caca encima, mucha, y ya se quedó Javi, que él se hizo caca, pero no tanta. Y ya, sí. Tú aguantaste. Sí, pero bueno, tú sí. También sales. Sí, yo también salgo. Y hace, ¿cuándo fue? No, pues en 2008... Ya decidimos liarnos la manta a la cabeza y bien. Montamos el estudio y aunamos... 2018. 2000,
2018, sí, ah, sí. ¿Te metes en 2008, Dios o no? No, no, en el 2018. Porque, claro, Javi tiene toda la experiencia del diseño gráfico y toda la parte de web, y yo tengo toda la parte de diseño gráfico, pero a mí me gusta más todo el mundo editorial, con lo cual conseguíamos hacer un producto 360, abrimos el estudio creativo y tenemos nuestro nuevo estudio y tenemos nuestro canal de YouTube y tenemos nuestro estudio que estamos dedicados ahí al 100%. Para poder ayudar a editoriales y autores, y hacemos pues todo lo que haya que hacer. Si quieren una página para crowdfunding, si necesitan localizar un juego, si necesitan hacer un juego desde cero, si necesitan vídeos. Y yo desde hace un año además estoy trabajando por una editorial que se llama Synergy Games, que sacaron un Kickstarter de un juego narrativo súper brutal en un Japón feudal fantástico por Kickstarter, y estoy con ellos desde hace un año para ayudarles con todo el tema de maquetación y diseño gráfico, y Javi también está metido en el ajo. O sea que tenemos ahí esos dos proyectos al mismo tiempo y otra vez pues seguimos trabajando juntos como nos conocimos. Pues mira, lo voy a preguntar luego más tarde, lo de qué hay que hacer para sacar un juego de mesa, pero ya que estáis aquí hablando sobre ello, os lo voy a preguntar ahora. Pero antes de eso, os quiero preguntar, no sé si ya lo habéis dicho en varias ocasiones, seguro que sí, ¿qué significa 221B? ¿De dónde viene ese nombre? Pues eso fue buscando. Bueno, el nombre viene, es donde vive Sherlock Holmes. Sí. ¿Vale? Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. El 221 Baker Street. Y vino porque por aquella época estábamos viendo mucho la serie de Sherlock Holmes, la de Cumberbatch, ¿vale? La de la BBC. Y la de la BBC. Y buscando un nombre para el canal que no fuera. Mipel no sé qué, dados no sé qué, o sea. Otra cosa que. Buscando algo que fuera un sitio. O sea, pasé por Nostromo, pasé por Sulaco, la nave de Alien, pasé por muchas cosas. Digo, buscar un sitio donde juntarnos, donde. Y que fuera un club. Ya ahí fui Landy y dije, coño, pues el 221B. Problema. Nadie que ahora sí, ahora parece que sí, y todavía cuesta, pero al principio nadie se quedaba con el nombre. ¿Cómo es esto? Vamos. ¿Cómo era? Nadie se. Ahora ya, después de ocho años, sí. Ya parece que alguno más, no sé. Se acuerda. Claro, además que Sherlock, a mí me gusta mucho leer, y Sherlock fue de los primeros libros así para mí claves. Ahí tengo, de hecho, mis libros de Sherlock de mi abuelo, ahí con papel Biblia. También recomiendo mucho leer Sherlock Holmes a quien le guste leer, porque ha pasado el tiempo y ya la manera de escribir pues no es la misma. Quería, claro, cuando empezasteis, ¿cómo estaba el panorama de juegos de mesa en YouTube? ¿Había mucha gente? ¿No había mucha gente? ¿Cómo era la calidad? Pues nosotros fuimos como la segunda oleada. Sí, efectivamente. Nosotros fuimos como la segunda oleada, porque había unos canales. Estaba todavía empezando, yo creo, ¿vale? Cuando llegamos los canales de segunda oleada, como decimos nosotros, ya había afición, ya se empezaron a conocer los juegos más dentro de lo limitado que es nuestro mundo de juegos de mesa, ¿vale? Sí, que es un nicho pequeñito. Muy reducido. Pero cuando llegamos nosotros, ya había pioneros del mundo de YouTube que ya empezaron a hablar de juegos con cierta calidad. Y para mí siempre ha sido referente en este mundillo Massive, y con su canal Mi Juego del Mes, que actualmente, bueno, trabaja más para el canal de Zacatrus, sigue manteniendo su canal de Mi Juego del Mes, ya no con otro formato, pero por aquellos tiempos su canal de Mi Juego del Mes era otro formato distinto que ahora no es viable, porque era un formato muy relajado. O sea, él te explicaba los juegos en varios días. O sea, hoy te explico la preparación del juego, mañana te explico cómo se desarrolla un turno. Entonces eran vídeos muy pausados y te contaba el juego durante casi una semana. Pero te lo contaba todo, te lo contaba todo. Te lo contaba todo y te lo contaba muy bien. A día de hoy ese formato lo veo bastante inviable, porque la gente. Sí. Hay que aligerar. Pero por aquellos tiempos, y a mí me hacía mucha compañía en el trabajo, porque en el trabajo estaba como muy aperreado. Pero me lo ponía de fondo y lo escuchaba. Y por su culpa, o gracias a él, que siempre decimos que es mejor decir gracias a él y no por su culpa, nos hemos metido bastante en el mundo de los juegos de mesa por aquellos tiempos. Nos metimos
y conociendo muchos juegos gracias a él. Y muchos de los juegos que tenemos es gracias a Massive. Sí, me acuerdo cuando lo pudimos conocer, que fuimos ahí en plan fan, que nos daba hasta vergüenza acercarnos de ¡ay, es Massive! En plan groupies. Sí. Pero por aquellos tiempos, como digo, había canales que ya no existen, que también me gustaba mucho. Estaba por aquellos tiempos Éxito Crítico también. Era una pareja que me gustaba mucho cómo contaban los juegos. Los stories lo tenemos gracias a ellos. Efectivamente, estaba Éxito Crítico, Éxito y Error también estaba por aquellos tiempos. Había unos canales, los primeros y algunos que se mantienen todavía, que fueron para nosotros los que nos metieron en este mundillo. Y también no tenía canal, pero sí que era un blog, Copland, que acaba de volver. En Copland también había mucha información de juegos cooperativos que para nosotros al principio de los tiempos pues nos ayudaba mucho a conocer, sobre todo a conocer nuevos juegos. Y ya tienes ese título, te dan esa información y puedes empezar a tirar del hilo y poder ver si te va a cuadrar más o menos. Eso es. ¿Y cómo pensáis que ha evolucionado un poco todo esto? Porque hay muchos canales de juegos de mesa ahora, ¿no? Es verdad que yo solamente os veo a vosotros y algunos bien, que ponen top. Bien. Vamos a ponerle una lucecita. Bien, bien. Ponle una estrellita, como el parvulario. Pues ha evolucionado. Ha habido una explosión. Yo creo, también, yo creo que toda la época de pandemia ha hecho surgir muchos canales porque la gente ha pasado mucho tiempo en casa. Y ha habido un pequeño boom de, bueno, ya había boom, pero yo creo que ya terminó de resurgir. Durante la pandemia han surgido muchos canales. Ahora mismo hay mogollón de canales. Nosotros, bueno, yo personalmente no veo muchos canales de juegos de mesa. Porque es que el tiempo te come. Claro. O sea, tenemos una comunidad. De hecho, nosotros nos informamos de los juegos de mesa porque tenemos gente en la comunidad que nos están, oye, me echan un vistazo a este juego, y nos enteramos más por lo que nos cuenta la gente de lo que nosotros. Claro, nosotros siempre defendemos cuando nos dicen, ¿sois influencers? Que es como, no, somos influenciables. Porque gracias a la comunidad que nos va diciendo, digo, ah, pues vamos a eso, a nosotros no, pues eso. Pero a día de hoy veo pocos canales, lo que veo son porque me gustan, como explican o lo que te cuentan. Y conocemos gente de otros canales y hablamos con ellos, pero no, sinceramente no vemos los otros canales porque también en nuestro tiempo, por lo menos en mi tiempo libre, no va todo dirigido a los juegos de mesa. Claro. A día de hoy. Me encantan los juegos de mesa, disfruto los juegos de mesa, pero cuando estoy yo en mis cosas, pues veo cine, pues veo otros canales de otros temas. De montañas rusas. De montañas rusas, por ejemplo. Que me gustan y están un poco más alejados de los juegos de mesa. Entonces veo ciertos canales para ciertas cosas en concreto, que sé que o me explican el juego, me hablan de las novedades, como quiero que me lo cuenten. Y ahora también ha evolucionado mucho en cuanto que cuando nosotros empezamos la plataforma principal era YouTube, porque la oferta que había en realidad no era tanta como lo que hay ahora. Tenías pues tu Twitter, Facebook y YouTube. Ahora cada vez se utilizan más las redes sociales y a raíz de la pandemia justamente hubo un boom, salieron más canales de YouTube, ahora también tenemos Twitch, está TikTok, está Instagram y son otras maneras de comunicar. Entonces, cada vez más según tú cómo quieras ver ese contenido, te vas a una plataforma u otra. Entonces, ha surgido un montón de contenido, pero también contenido orientado a cada una de las plataformas. Porque antes era YouTube y hacer vídeos y ahora puedes elegir hacer pues, vídeos más cortos, vídeos más largos, puedes hacer post a través de imágenes, que hay un montón de opciones. Y aparte de que hay un montón de opciones, ha habido un boom también en cuanto a novedades en el mes de juegos de mesa, porque antes salían novedades todos los meses, pero eran más contenidas. Y ahora es que es un locurón. Y ahora que llegan las navidades, agarraos, porque todos los años es una barbaridad que te lo planteas, es como, ¿cómo pueden salir tantos? Luego de todos los que salen, pues ¿cuántos te van a gustar? Porque hay muchos que te van a parecer purria, que eso ya cada uno son sus opiniones personales. Lo que a mí me parece un juego maravilloso, a otro le puede parecer una purria. Pero es eso, que es que hay muchísimo, muchísimo y no es imposible cubrir todo lo que hay. Es que eso te iba a decir, que a ver, yo llevo poco en el mundillo, pero me parece que la evolución de cantidad de juegos de mesas que salen un mes o al año en comparación con antes es exagerado. Yo es que voy a alguna tienda juegos de mesa y digo, es que quiero todos y no puedo jugar a todos ni tengo dinero para comprar todos. Claro, es que no te da la vida. Y al final seguro que te has comprado la última novedad de no sé qué y sigues jugando al primer juego que tuviste. Sí.
Y es el que más partidas tiene y el que más sobao está. Es que es una afición muy puñetera. Es muy de ansia. Aparte de, bueno, pero ansia hay en todos, porque el que está muy metido en videojuegos, pues tendrá ansia con los videojuegos, y el que está metido en crochet, pues tendrá ansia con el crochet, yo qué sé. No. Pero que es una afición muy puñetera, primero, porque es una afición que requiere tiempo. Tiempo de lectura para aprender las reglas y tiempo de juego y normalmente jugar con otras personas. Y te sientas y estás un tiempo jugando, en fin, requiere tiempo de juego y de aprender a jugar. Y requiere espacio, porque, sí, porque requiere espacio en las estanterías. Sí, las cajas ocupan mucho. Y hay una, y el volumen y la velocidad, que salen novedades, perdón, que estoy acatarrado. El volumen con el que salen novedades, no eres capaz de absorber todo. Es imposible. Es imposible, aunque te dediques a jugar 24 horas al día. Es que es imposible. Otras aficiones, videojuegos, pues es una... Evidentemente requiere tiempo, pero ya no requieres un tiempo de aprendizaje, no te tienes que leerte un manual de instrucciones. Yo los echo de menos. A mí me hubiera encantado. Y no requiere espacio, porque antes todavía pues te lo podías comprar en físico y tenías ahí tus discos. Pero a día de hoy es que lo tienes en plataformas, lo tienes en los catálogos online, entonces tampoco requieres un espacio físico donde guardar las cosas. Entonces es más fácil otro tipo de aficiones. Me gusta cine, leer. Es otra afición también muy puñetera porque requiere tiempo, requiere espacio, pero bueno, lo puedes en un libro electrónico, yo qué sé. Pero eso, que me enrollo, que los juegos de mesa es una afición que requiere mucha dedicación para disfrutar de los juegos que tienes y no tienes ni tiempo, ni espacio, y la velocidad a la que salen es una barbaridad. Y eso también es un poquito contraproducente porque, como decía Marta, salen muchos juegos que pasan sin pena ni gloria. Sí, y no por malos juegos, sino porque ya hay una tal cantidad de juegos de la misma mecánica, de la misma temática, del mismo estilo, que se diluyen. Queda muy diluido todo. Entonces, sí, que alguno destaque de encima de todos los que salen, siempre es difícil. Claro, es que eso os quería preguntar también porque al final... Con la cantidad de juegos que salen, y al final, vosotros tenéis un canal dedicado a ello, y tampoco os podéis quemar a jugar a juegos de mesa y probar y que recomendar. ¿Vosotros cómo hacéis una selección previa de esto? De decir, vale, este juego sí que lo enseñamos en el canal. Pues partimos mucho también de la comunidad, de lo que nos van recomendando, y cuando un juego vemos que nos puede gustar, nos empezamos a informar, porque al final en internet siempre puedes encontrar, ya que nosotros vivimos en España, seguramente hay contenido en inglés, que puedes estar consumiéndolo para ver si te va a gustar el juego, si están las instrucciones, por ejemplo, para poder leerlas, para ver de qué va, para ver las mecánicas, si nos va a cuadrar, porque nosotros en el canal queremos enseñar juegos y queremos jugar juegos que nos gusten. Claro. Porque pues justamente de la mano lo que decía Javi, que requiere pues esos recursos, pues el tener ese tiempo, esa dedicación al juego, y queremos dedicarnos a juegos que nos gusten. Y de esa manera vamos cribando los juegos que vamos a sacar. Luego es verdad que afortunadamente en mecánicas Javi y yo coincidimos en las que nos gustan, salvo en algunas cosillas, evidentemente, pero en general. Pero es como, ay, mira, justamente el otro día sacamos un juego que era de deducción, que a mí los juegos de deducción me gustan mucho, a Javi... No. Pero bueno, es como, mira, te va a gustar a ti y vamos a sacarlo. Y además luego también eso enriquece mucho, porque si a mí me gusta el juego y a él no le gusta, tenemos esos dos puntos de vista, que me parece muy enriquecedor. Pero siempre es buscar para el canal juegos que nos gusten a nosotros, sí, y que podamos... hablar positivamente dentro de lo posible del juego. Evidentemente, tienes expectativas de un juego, te compras un juego, te hacen llegar un juego, que dices tú qué pinta tiene, lo juegas y dices tú, pues menuda chufa. Estudio en Esmeralda, por ejemplo, con esa definición, que era un juego que para mí tenía que estar fenomenal, porque era Lovecraft, era Neil Gaiman, era, buah, esto va a ser el juegazo de mi vida. Madre de Dios. Evidentemente. Qué rollo de juego. Pero intentamos tener juegos que nos cuadren a nosotros. Porque tener juegos que no nos van a gustar y dedicar de ese tiempo y grabar un vídeo o hacer un directo jugando él, pues no merece la pena. No. Claro. La cosa está en que al final también tendréis como cierta presión, ¿no? En sacar contenido y a la gente le guste, ¿no? Los juegos que vais sacando, por mucho que a vosotros nos pueda gustar. Entonces, con esta preselección y tal,
¿Vosotros cómo lleváis esa presión del canal? De querer, de tener que sacar contenido, grabarlo, tener que jugarlo, porque a lo mejor, imagino, a ver, si es vuestro uno de vuestros principales fuentes de ingreso, pues lo tomaréis como un trabajo a veces, ¿no? Pero obviamente a veces os pondréis a jugar y dirás, es que no me apetece jugar al juego de mesa, que no, hoy no entra. ¿Cómo lleváis todo ese tema de la presión? Pues había así a ratos. A ver, yo creo que vamos por picos de ánimos. Empiezas con el canal, y yo creo que le pasa a mucha gente y gente que con la que hemos hablado. Empiezas con los canales con muchas ganas, ¿no? Con mucha ilusión. Pues bueno, es un proyecto con el que te embarcas y te hace mucha ilusión. Y los juegos de mesa es un nicho muy, muy, muy reducido. Entonces, llegar a niveles en los que tu canal de YouTube, hablando de juegos de mesa, te genere ingresos y beneficios como para vivir de ello con todo el tiempo que requiere, pues puede llegar a minarte un poco, ¿vale? Porque es difícil. Parece que la gente se cree que es coger una cámara y ponerse y ya está, depende de lo que vayas a hacer, pero si vas a explicar cosas, si vas a comentar cosas, si quieres hacerlo bien, requiere tiempo. Es así. Entonces, a nosotros empieza siendo como algo divertido y tienes momentos muy heavy de decir, no lo estoy disfrutando. No estoy disfrutando grabando vídeos, no estoy disfrutando de los juegos de mesa, esto es una castaña, requiere mucho tiempo de mi vida y al final estoy con mi trabajo normal y luego cuando llego a casa me tengo que poner a grabar, tengo que editar vídeos, Entonces, hemos tenido momentos de crisis existencial en los que te dan ganas de mandarlo a tomar por saco, porque requiere más tiempo que el beneficio que estás sacando. Que luego es verdad, pues que te vas a unas jornadas o te vas a algo y la gente te da las gracias, que eso es muy chulo, que te dé las gracias porque me has enseñado un juego o porque me he metido en esta afición gracias a ti. Y eso, dices, joder, pues por lo menos merece la pena. Sí. ¿Vale? Pero lo que es vivir del canal de YouTube, dedicándote a los juegos de mesa, solamente con un canal de YouTube haciendo vídeos, aquí en España, muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Entonces, pues hay veces que estás bien, estás a gusto y haces los vídeos y trabajas y juegas a juegos que te gustan y aunque no te gusten, pero bueno, dices, bueno, estoy con un juego que no me gusta, pero no la manda a la editorial o le hemos pedido a la editorial o a jugar un juego que nos hacía especial ilusión sacarlo en el canal. He dicho, oye, si nos importa hablar también de este otro juego, pues bueno, le haces el favor, intentas ser lo más objetivo posible. Objetivo posible, porque nosotros en ese sentido somos muy claros. Cuando no nos gusta, no nos gusta. Pero no decimos esto es una mierda y ya está. No me gusta por esto, por esto, por esto, y tiene esto que le puede gustar a la gente que le gusta este tipo de juegos. Intentemos ser lo más objetivos, porque creo que destruir un juego, un producto, lo que sea, esto va por, yo creo que por cualquier ámbito, ¿no? Destruir un producto. Decir porque que es una mierda, porque sí, porque a ti no te gusta, yo creo que no es, no es lógico. Es decir, pues no me gusta a mí, pero a la otra persona le puede gustar. Entonces, claro, no me gusta por esto y por esto. Pero tiene esto y esto y esto, que a la gente que le gusta este tipo de juegos, ole, a ti que va. Entonces, por eso nosotros intentamos tener juegos en el canal que a nosotros nos gusten o nos puedan gustar. Porque si me pones un juego que de primera yo sé que no, pues qué perezona dedicar este tiempo. Entonces, como digamos, altibajos de días de no me apetece grabar, me apetece estar tirado en el sofá, no tengo ganas de entrar en un directo y estar medianamente alegre. Cucos y coquetos. Pues tú tienes este podcast y supongo que habrá días que dices, es que me parece una mierda ponerme aquí a contar mi vida o entrevistar a estos dos gilipollas que tienes aquí amigo delante, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, es difícil, sobre todo cuando no tienes una compensación del esfuerzo que le estás metiendo. Y aun con compensación, al final sí, se convertiría en tu trabajo. Y al final un trabajo es un trabajo. Claro, para nosotros es parte de nuestro trabajo. Tenemos el estudio, tenemos el canal, pero todo está hilado. Con lo cual, los juegos de mesa es nuestro trabajo. Y efectivamente están esos altibajos de no me apetece, pero no es relevante.
que no te apetezca. Tienes que seguir adelante y entonces hay veces que cargas un peso que es muy pesado y otras veces que no, porque en realidad te apetece un montón y dices que guay, es mi trabajo que me permite hacer esto. O sea, es muy feo la comparación, pero es decir, es como si trabajo en no sé, concediendo hipotecas y en mi tiempo libre sí, me pongo a conceder hipotecas. Pues sí. Esto es un poco lo mismo. O sea, trabajo con juegos de mesa y en mi tiempo libre me pongo a jugar a juegos de mesa. Claro. ¿Vale? Entonces, yo sigo disfrutando, pero yo paso momentos de decir, no me apetece juegos de mesa, nada. Vamos a ver una peli, vamos a ver una serie, vámonos a comer por ahí, yo qué sé. Ayer por la noche, por ejemplo, que ya el espacio, ya no hay espacio en casa. Siempre llega, hay puntos críticos y mira, no hay espacio, no. Y hay algunos juegos que tenemos todavía guardados en la caja, pues juegos Legacy, que luego creo que hablaremos sobre ellos. Que era como, bueno, ¿esto qué hacemos? ¿Lo vamos? Y me preguntó Javi, ¿al final lo vamos a colgar en las paredes? Como rollo cuadro. Y le dije, es que es como colgar hojas de Excel. Que es... Claro. La comparativa es muy así, pero es... Sí. No me apetece, no me apetece tenerlo colgado porque al final es como, pues eso, tener hojas de Excel es tener trabajo. Pues lo tengo muy lado. También es que yo ahora estoy en una fase, como decía Javi, ¿no? Que estás así, pues yo ahora mismo estoy aquí. Luego ya me toca otra vez subir. ¿Y cuál es la... de todas las partes que tiene, ¿no? Grabar un vídeo o, de hecho, elegir el contenido. ¿Cuál es la que disfrutáis más? La preproducción. Bueno, cada uno la suya. Sí, porque Javi se ha especializado mucho, mucho, mucho en editar los vídeos y lo disfruta un montón. Y yo disfruto mucho con toda la preproducción, el poder hacer un montón de cosas previas para ahorrar trabajo después. Yo siempre soy, a mí me mola mucho optimizar cualquier cosa. Decir, uy, qué bien, que soy la más lista de España porque esto que nos iba a llevar una hora nos va a llevar 2 minutos. Y me gusta tenerlo todo organizado. Nosotros, la manera que tenemos de trabajar para hacer un tutorial, por ejemplo, primero pues nos informamos del juego, lo jugamos, lo estudiamos a fondo. Y escribimos un guión, hacemos escaleta, o sea, todo muy detallado con los planos que queremos hacer, cómo van a ser esos planos, si necesitamos hacer fotografías, y luego vamos a iluminar los componentes, qué componentes necesitamos, qué iluminaciones les vamos a dar. Y luego, aparte, todo el texto, y si vamos a montar de alguna manera, pues también lo ponemos para saber, por ejemplo, si vamos a grabar y vamos a sacar por aquí algún tipo de recurso, pues saber que lo tenemos que grabar de esa manera. Y luego ya con todo eso, nos vamos, lo grabamos. Que grabar también tiene su aquel. Al principio era mucho más complicado que ahora. Bueno, vamos metiendo recursos tecnológicos para mejorarnos la vida. Lo que más disfruto yo es la edición de vídeo. Me entretiene mucho, porque al final, y sobre todo ya cuando se te ocurren meter chorradas. Cuando decides meter una chorrada, ya sabes cuando lo pasas pipa. Pero lo que más me gusta y lo que menos me gusta es grabarlo en sí mismo. O sea, el hecho de grabar, estar ahí sentados y repetir y tal, y no sé qué, y llega un momento en que acabas saturado, porque al final grabar un vídeo de 20 minutos a lo mejor no requiere grabar en bruto 2 horas. Entonces, claro. Que parece que es pim, pam, pim, pam y jajajiji, y al final es estar ahí... Más de 2 horas grabamos. Bueno, más de 2 horas, porque vamos borrando a veces también, a medida que vamos grabando, vamos borrando para hacer hueco en las tarjetas. Pero al final yo me vengo aquí al ordenador con un bruto de 2 horas, a lo mejor. Y el ordenador se muere, porque claro, en 4K mueve esto. Y, se muere. O sea, es estela. Joder, pero hay un nivel de producción y de preproducción bastante grande, ¿no? O sea, quiero decir, al final, bueno, yo estoy viendo un poco vuestra evolución a lo largo de los años que os llevo siguiendo y, jolín, se nota, ¿eh? El aumento y la calidad es brutal. ¿El qué? Vas aprendiendo al final a... Sí. Y tuvimos mucha suerte también porque decidimos abrir una campaña de al principio de Patreon, ahora estamos en Taipei, tenemos gente que colabora con nosotros para ayudarnos y pues gracias a eso pudimos comprar focos, pudimos mejorar todo el tema del audio, pudimos comprar un ordenador que pueda mover los vídeos en 4K, entonces pudimos mejorar mucho simplemente con ese equipo, pero claro, tienes que tener el equipo, pero tienes que saber utilizarlo. Y hemos llorado y hemos discutido y ha habido ahí mucha sangre y muchas lágrimas detrás, porque nos lanzamos a esto en plan, venga, vamos para allá, porque los dos somos muy autodidactas. Lo podemos sacar, y al principio fue como, no lo podemos sacar. Empezamos con un flexo de Ikea y una cámara de fotos,
Y ahora tenemos ahí un plató montado en casa con nuestros raíles, nuestros focos y todo fenomenal. Ya renunciamos a que fuera nuestro salón, ya lo tenemos claro. Pero bueno, pues esa evolución ha sido a través de los años y gracias a todos los errores, pero sobre todo gracias a toda la gente que ha decidido apoyarnos. A mí me dais una envidia, la gente que tenéis la mesa esta para jugar a juegos con los leoncitos y no sé qué. Me parece increíble. Pero hay otro tema, claro, que no sé si a vosotros se os hará bola o no. Ahora me contáis. Sí. ¿Tenéis haters? Pues haters oficiales, no. Perdón, vale, oficiales bien. Que conozcamos, no. Siempre hay algún comentario... Estúpido, lo podemos decir. Podemos decir es comentarios como... estúpidos que no vienen a cuento. Otros que, por suerte, la gran mayoría son comentarios que, aunque sean críticas... Son críticas constructivas. Oye, pues esto por otro, pues esto puedes hacer de esta manera o de otra. Y pero, eso pues te ayuda a mejorar. Y luego hay comentarios pues de mierda, de decir, pues nada. También ves que, sobre todo, los comentarios que son críticas, que son constructivas, nos vienen muy bien. Los comentarios que ves que es gente que está buscando guerra, afortunadamente no solemos tener nunca. Pero claro, también es muy evidente cuando la gente está buscando caso a través del odio y... Y bueno, para mí yo creo que el peor de los insultos a un comentario es decirle, ¿vale? Sí. Sí. ¿Tú? Vale. Y ya está. Por suerte, por lo menos nuestra comunidad es muy buena. Es gente que está buscando jugar y disfrutar con los juegos de mesa y además ayudarse entre ellos. Eso de la pandemia con respecto a la comunidad... Fue un poco lo que la unió, la creó y empezó ahí sí. A pelechar, porque de repente durante la pandemia hubo gente que se quedó aislada y se quedó sola y en los juegos de mesa y a través de la comunidad encontró mucho consuelo y se han forjado amistades súper bonitas. Se han creado pequeños grupúsculos dentro de la comunidad de gente pues que luego se ha seguido viendo o quedan. Nosotros hemos hecho amigos a través de la comunidad, porque antes sí, tenemos amigos y tal, pero bueno, era muy, muy reducido, ¿no? Pero a través de los juegos de mesa y especialmente durante la pandemia con pues, toda la gente que hemos ido conociendo y hemos creado amigos y mola mucho, pero hater como tal... No, o sea, la comunidad generalmente es buena, pero no la nuestra y la demás. Lo que pasa es que la gente que es mala emponzoña mucho. Eso sí. Y se hace notar mucho. Bueno, sí, mientras que la gran mayoría sea buena, ya por lo menos. Sí. Digo que no nos quejamos, no nos quejamos. Hay algún, pues eso, algún impresentable que entra y dice una chorrada. Perdón, te entra el calentón del momento. Pues mira, te ha dicho, ya pasa, ya está. A mí me da miedo un día que algo me haga. Que te haga clic. Claro, porque yo soy como una olla a presión y 41 años cerrada. ¿Cuándo se abra? Solo rezo porque no estemos en directo. Que a mí se me vaya la olla un día en directo y haga hasta luego. Pero es eso. Lo bueno es que es muy raro que ocurra. No solemos tener comentarios así malos. O sea, de gente que venga a atormentar a los demás ni nada. Entre creadores de contenidos de juegos de mesa, ¿os conocéis? ¿O se vais bien entre todos? También un poco así. Pues habrá de todo, evidentemente. Nosotros conocemos pues a un grupo... De todo, o sea, ahora como hay muchísimos, el grupo que conocemos nosotros es bastante reducido. Bueno, o sea, a ver, personalmente me refiero, conocemos un grupo relativamente reducido grande. Y personalmente otra cosa es que tú le veas y sepas quién es, ¿vale? Pero conocernos entre nosotros, yo creo que somos mucho de la primera época, por así decirlo, y sí, nos conocemos y pues hay gente con la que tienes mejor relación o peor relación, pero peor relación en el sentido de... Que no hay relación, trato, o sea, es, no, sí. Ni a mal. Todo, o sea, siempre es muy cordial, que no tenemos... En general, no tenemos problemas. Otra cosa es lo que tú opines luego en el bar con dos cañas. Pero así, como todo. Nosotros siempre vivimos en un tupper, o sea, nosotros tenemos aquí nuestro canal y sí que hemos hecho, por ejemplo, cosas con los discípulos, hemos estado alguna vez con una, estamos como más hermanados, pero nosotros vivimos en un tupper. Sí, nosotros vamos bastante a nuestra bola, pero llevarnos mal directamente, oficialmente con alguien... No, ni nos metemos tampoco en fregados cuando... Es que no nos interesa, porque nosotros lo que hacemos es hablar de juegos y disfrutar de los juegos. Y toda esa parte ponzoñosa, ni
ni queremos estar implicados ni tampoco la queremos ver. Da mucha lástima cuando ves que eso ocurre y relacionado con los juegos de mesa que no tiene ningún sentido. Claro, yo veo las movidas que hay que se generan a través de, pues, de Twitter, bueno, de X, ahora se llama X. Alex. Pero ves las movidas y yo me cojo un bol de palomitas a ver por dónde arde el mundo, pero ni me meto ni me dejo de meter. Y de hecho hay comentarios, hace poco una... No voy a hablar de ello, pero bueno, hace poco hubo una movida y había gente que criticaba a la gente en la que no se metía a opinar. En plan, pues es que no quiero opinar de esto, claro, en público. O sea, opino con ella y hablamos del tema y lo que sea, pero no me quiero exponer a esto. No. Pero si no te expones, también estaba gente diciendo, los canales que no dicen nada, y yo, bueno, chicos, yo qué sé. Pues mira, o no nos queremos meter, o nos la perfuma, o claro, pero o sea, no que somos libres de hacer lo que no nosotros. No tengo necesidad de meterme en fregados públicos. Sí, la verdad es que mejor. Yo lo preguntaba sobre todo porque, claro, hay muchas comunidades que sí que son quizás un poco más exigentes, vamos a llamarlo así. Sí, llamémoslo exigentes. Y claro, a ver, yo me meto a ver vídeos de juegos de mesa, pero nunca me meto en los comentarios, entonces no sé exactamente cuál es el rollo y si hay un buen mood, por así decirlo. Y bueno, pues por saber un poquito, ¿no? Si es todo bien. En nuestro caso, no hay, ya te digo, hay comentarios, alguno que entra, dice alguna cosa fuera de tono. Luego es verdad que también hay gente que dice una cosa como fuera de tono, le contestas y dice, ah, pues sí, pues tal, pues, y todo queda en nada. Y hay otra gente que dice su burrada y ahí se queda. Y otra gente dice una burrada más grande, pues le baneamos y ya está. No tengo, sí, y ya está. De ninguna tampoco de que quede presente la chorrada que acaba de decir. Pero nosotros personalmente no tenemos grandes dosis de hater y no nos gusta meternos en, públicamente en fregados que... Que no, a día de hoy no tengo necesidad ninguna. Ni otra cosa es lo que, privada. Como decía, lo que, no, otra cosa que yo decía, otra cosa es que yo opine contigo y con quien sea en un bar tomando cañas, que eso queda en el ámbito de lo privado. Pero meterme públicamente en fregados, no tengo ganas. Vale, bueno, ya lo he dicho, mejor. Eso que te ahorras. Sí, sí. Sí. Vale, dejando un poco de lado YouTube, os quiero preguntar ahora, pues mira, en relación con vuestro trabajo, ¿no? Con el que sí que le dedicáis más tiempo. Sí. Habéis dicho que os dedicáis a la editorial de juegos de mesa, ¿no? Y hacer campañas, etcétera. Entonces, os quiero preguntar dos cosas. La primera, si es tan fácil hacer juegos de mesa o cómo se hacen, cómo yo, por ejemplo, podría sacar uno. Y si alguna de vosotros os habéis planteado sacar uno vuestro propio. Vale. A ver, lo primero, ¿es fácil sacar un juego de mesa? Depende de cómo lo quieras sacar. ¿Es fácil sacar un juego de mesa? Sí. ¿Es fácil sacarlo bien? No. ¿Es fácil que tenga éxito? Tampoco. Claro, porque al final si tú tienes un juego de mesa y lo quieres producir, pues simplemente haces cualquier diseño random y lo produces y ya está. Pero para hacer un juego lo primero es que esté bien pensado y que esté testeado y recibir muchísimo feedback, y hay que invertir mucho tiempo. Nosotros esa parte la desconocemos porque no la hemos tenido que hacer nosotros, pero sí la hemos vivido a través de gente que viene al canal y que así que ha estado creando juegos de mesa, y eso lleva muchísimo tiempo, puede llevar incluso años el perfeccionar un juego, aunque solo sea un juego corto, que sea un filler. Pero ahí tiene que haber una idea, tiene que haber detrás pues una mecánica que funcione y tiene que estar todo bien hilado, tiene que ser divertido, tiene que estar bien redactadas las normas, hay que hacer mucho testeo, hay que hacer testeo ciego de darle el manual a gente que no tenga ni idea de juegos para ver si funciona, dárselo. O sea, tienes que tener un público muy heterogéneo para ver si va a funcionar. Y una vez ya lo tienes perfecto, que dices, bueno, esto ya nadie me está dando críticas, ya es un juego que me gusta, es el juego que quería, ya es cuando ya te tienes que empezar a meter en todo el tema del arte, de marketing y de cómo lo vas a sacar, porque lo vas a autoproducir, vas a buscar que alguien te compre la licencia, vas a sacarlo como crowdfunding. Si lo sacas en crowdfunding, lo vas a sacar en GameFound, en Kickstarter, lo vas a hacer nacional, lo vas a hacer en Verkami. O sea, cada vez el abanico se empieza a ampliar y cada una de las partes de pensar el juego, conseguir que se publique el juego en la plataforma que sea, que se conozca el juego, toda la parte de marketing, que eso es lo más cansado, yo creo. Por lo menos todos los autores nos dicen que es lo más cansado. Y luego toda la parte del desarrollo y la producción del arte y estar en contacto con la imprenta para poder hacerlo. Y luego la distribución, o sea, que es
que son muchos pasos que hay que dar, y yo creo que hay mucha gente que no ve todos esos pasos y piensa que es mucho más sencillo poder sacar el juego. Ya te digo, sacarlo con calidad es lo difícil, pero crear un juego como tal, sobre todo lo que recomendamos a la gente que se mete, es que lo prueben mucho, porque hay mucha gente que no se da cuenta que tengo un juego, que lo he sacado, que es muy divertido, que es fenomenal. Lo has llevado a unas jornadas, a unas demostraciones, lo has demostrado al público, ese juego. No, pero lo he probado con mi familia y es muy divertido. Hostia, ya. Hostia, claro. Ya, no te digo que no sea divertido, pero quizá lo que debas es testearlo con los que van a jugarlo. De hecho, un autor hace poco nos dijo que él lo que no hacía era probar los juegos con su familia o con sus amigos, porque ellos al final tenían una relación con él y ¿qué te van a decir? Claro. No te van a decir, tu juego es una caca. Y te van a decir, oye, pues esto sí, me ha gustado la banda sonora. Yo qué sé. Que es mucho mejor el abrirse y el buscar que lo juegue mucha gente y que lo critiquen y que tengan los ojos absolutamente limpios, por así decirlo. Y si hemos pensado nosotros en sacar nuestros propios juegos, pues, diseñar nuestro propio juego, pues yo en su momento tuve mis ideas, pero ahí están aparcadas en el cajón de... Me gusta saber cuándo. Quisimos comprar también para empezar a hacer una editorial y nos fijamos en unos juegos que queríamos traer en español y de hecho tuvimos una reunión con la editorial y lo que pasa es que nos pedía hacer de cada juego 2.000 unidades, que era... Es que en España no vamos a vender 2.000 unidades, que además en la licencia era restrictiva solo para el mercado español. No llegamos a ningún acuerdo y se quedó aquello ahí en agua de borrajas. Pero bueno, por lo menos tuvimos esa experiencia de decir, bueno, vamos a comprar esta licencia y con nosotros y con otros amigos cubríamos todo, ¿no? Cubríamos la distribución, cubríamos luego toda la parte de marketing y desarrollo y eso fenomenal, pero al final no cuajó, fue una pena. Sí. A lo mejor esquivamos una bala, nunca se sabrá. Bueno, en un futuro quién sabe, ¿no? Así que... Claro. La cosa está que, claro, yo que soy ilustrador, he trabajado para un montón de juegos de mesa y no han salido ninguno. Y muchas veces ha sido precisamente por el marketing, porque en el que más implicado estuve, que sí que vi que la persona que lo estaba haciendo se lo llevaba influencer, lo testeaban, le ponían buenas notas y tal, llegó el momento del Kickstarter y nada. Y es porque no lo has promocionado lo suficiente. Y además, claro... toda la competencia que hay, de que hay miles de juegos de mesa saliendo, al final, ¿qué es lo que puedes hacer tú para que tu juego destaque más? ¿Tú qué le recomendarías a alguien? Bueno, vosotros qué le recomendaríais a alguien para decir, haciendo esto más o menos, tu juego puede sobresalir y coger público. Es difícil dar con la tecla y decir cuál es la clave para que tu juego triunfe. Porque... Bien, has dicho, salen tantos juegos de mesa, salen tantas, que es difícil dar con la tecla. Yo siempre, lo que te he dicho un poco antes, que tu juego se conozca de antes y que la gente lo haya probado, y el boca a boca funciona muy bien en este mundo. Yo creo que el boca a boca es muy importante porque al final, oye, prueba este juego y se va creando ese hype, maldito hype, ¿vale? Alrededor de un juego que puede hacer que triunfe y también puede ser su condena. Porque lo mismo se quiere un hype tan alto que luego viene el juego y dices tú, pues menuda chufa, y se te cae todo. Entonces yo, al margen de estrategias de marketing, de invertir o de tal, para mí lo más importante es que ese juego se haya probado en asociaciones, en jornadas, en que la gente lo haya catado. Y ese boca a boca es lo que mejor funciona, porque tú puedes crear una campaña súper bonita, con unas ilustraciones súper bonitas y un vídeo de introducción maravilloso. Pero tú no tienes ni idea de qué va ese juego ni de qué te está ofreciendo. Claro. Es difícil. Y eso si te vas a un Kickstarter, si te quieres presentar una editorial, habla con la editorial, preséntaselo bien a la editorial. Sí, porque además hay como formas regladas para poder presentar una editorial, la hoja que le tienes que dar, los datos que tiene que haber, cómo tienen que estar presentados y sobre todo tener esa puerta de acceso. Que las DAO, por ejemplo, se celebran en Barcelona, tienen una parte de prototipos que es muy grande. Por lo menos el año que nosotros estuvimos tenían como mesas de citas rápidas de autores y editoriales para que pudieran ir pasando y pudieran presentar su proyecto y bueno, pues ya tenías por lo menos ese primer contacto. Pero en el tema de Kickstarter, bueno, en general de crowdfunding,
es muy exigente por eso, porque la gente lo tiene que conocer, tiene que ser atractivo y luego la campaña, aparte de que sea muy bonita, la información que das es relevante para el usuario, que tienen que ver que es algo que ya está acabado, el poder tener las reglas, si tienen miniaturas, pues, si puedes mostrar cosas que no sean renders, que ya se vea aquello un poco más tangible y sobre todo uno de los principales problemas para sacar juegos en campañas de crowdfunding muchas veces es que sea tu primer proyecto. Entonces ahí yo creo que sí que hay que hacer una inversión en marketing que no tiene por qué ser económica, que es dedicar tiempo a saco a que la gente conozca el juego y que confíe en ti. Oye, has dicho que eres ilustrador, luego hablamos fuera de... Sí. Sí, porque nosotros no somos ilustradores. Y siempre estamos buscando ilustradores para trabajar con ellos. Ojo, mira. Vale, claro. El marketing hemos dicho que es una cosa importante, pero habéis dicho que el boca a boca hace. Y para que la gente recomienda un juego, el juego tiene que ser bastante llamativo. Entonces, ya que estamos, os quiero preguntar, para vosotros, ¿qué hace un juego bueno? Pues primero que sea divertido. O sea, si el juego es divertido, el juego es bueno. Otra cosa es que a qué público lo quieras dirigir. Porque evidentemente un jugón de juegos súper sesudos y que esté 4 horas sentadas a la mesa, pues un juego de cartas de pim pam, de bazas, pues no le va a cuadrar. Entonces, lo primero, que el juego sea divertido. Independientemente de sus ilustraciones, independientemente de lo que tú quieras. Si el juego es divertido para lo que está hecho ese juego, ¿vale? Para el público al que está orientado ese juego, con eso ya cumple el juego. Claro, yo creo que un juego bueno es la experiencia que te deja. Claro. Y sobre todo, un juego que haga que quieras, sí, volver a jugar. Efectivamente, o sea, es un buen juego, es para lo que es, pues lo que te digo, es un juego piscinero, por así decirlo, del típico de cartas que te llevas uno. Sí. ¿Es un buen juego? Tú juegas, te diviertes, sí, pues ya está. Ya es bueno. Para ti es un buen juego. Otra cosa es que yo quiera sentarme 4 horas en un wargame y me pongas ese, pues menuda castaña, claro, pero es que este juego no es para ti. Igual que el que quiera algo rápido, algo sencillo, le plantas un juego de estarse 5 horas sentado demandándose los sesos. Es que también lo de bueno es muy subjetivo. Claro. Porque, pues igual que el tiempo, para mí hace bueno cuando está nublado y cuando está lloviendo. Para otra persona eso es que hace malo. Y los juegos pasa eso. Yo creo que muchas veces el problema viene cuando la gente cree que puedes medir un juego de manera cuantificable, sería correcto decirlo, que tienes como unos baremos y entonces si los alcanza es un buen juego. Pues no, porque es la experiencia que te deja, es muy subjetiva tu opinión, pero sobre todo que no esté roto. Nosotros, de todos los juegos que hemos probado a lo largo de la historia, solo ha habido un juego que estaba roto. No se puede jugar bien. Pues era un juego malo. Sí, porque no se puede jugar. Claro, el resto de juegos, ¿hay juegos buenos y juegos malos? Pues depende de quién lo juegue y en el momento que lo juegues y con quién lo juegues. Y la mecánica, porque hay mecánicas que te gustan más, que te gustan menos. Entonces, siempre va a ser ese juego, siempre va a ser bueno para alguien y siempre va a ser malo para alguien. No puede gustar a todo el mundo. Eso que digo, te vas al cine y te ves una película. Y el que está al lado sentado, pues te da la turra y... ¿Estás hablando de Oppenheimer, por casualidad? Por ejemplo, Oppenheimer. Un saludo al idiota que se sentó a tu un lado. Un saludo al impresentable que se puso a contarte la vida de Oppenheimer mientras estás viendo Oppenheimer. ¿En voz alta? Pues para mí la experiencia de Oppenheimer fue horrenda. Y digo, ¿en la película? Pues para mí una mierda, porque la experiencia fue una mierda. Pero claro, quiero volver a verla ya en mi casa... Tú calladita, por si acaso te da también por comentar lo mismo. Yo ya la he visto 2 veces, puedo estar ahí haciéndote spoiler. Claro, pues con los juegos pasa igual, depende el momento con quién estés, con quién te sientes. Hay juegos que a lo mejor te encantan y otros juegos que odias profundamente, pero va a depender de la experiencia de la persona. Vale, hemos hablado un poco de lo que hace bueno un juego, ¿no? Pero ahora os quiero preguntar justo lo contrario. ¿Qué es lo que rechina de un juego a vosotros? Pues yo no me había planteado nunca esto hasta que tú nos pasaste esta pregunta, que fue como, ¿qué hace mal un juego? Es como, bueno, es muy subjetivo, cada uno tiene las mecánicas que más le gustan, la que menos le gusta, y eso hace que para ti un juego sea malo o sea bueno. Igual que hablábamos de qué hace que un juego sea bueno, pues es una cosa subjetiva. Pero creo que parte de lo que hace, o gran parte, que consigue que un juego sea malo, es
que la gente sea muy borrega. Y con esto quiero decir, si alguien suelta en Twitter o en cualquier red social, este juego es una mierda. Así, o sea, sin ningún tipo de... todo destructivo, ¿no? O sea, a mí este juego me parece una mierda. Y resulta que hay un montón de gente que sigue a esta persona y que no se plantea, pues lo voy a jugar, o simplemente lo que dice esta persona es ley, ¿no? Es mi Dios y es mi religión. Y entonces, como ha dicho que es una caca, yo defiendo a muerte que es una caca. No tengo ni idea de qué va este juego. No me he leído las instrucciones. No he consumido ningún tipo de contenido. Pero como lo ha dicho, este juego es una mierda. Entonces, voy a empezar a hacer ruido y se emponzoña. Y se emponzoña un juego que le va a funcionar bien a un montón de personas. Justamente por lo que decíamos, que es bueno o es malo. Pues es bueno o es malo para ti. Que una cosa sea para ti, para mí va a ser diferente. Y creo que lo que hace un malo un juego es... pues esto, ¿cómo se puede emponzoñar por un comentario y gente que decida seguir ese comentario a muerte sin tener un criterio propio, sin haber pensado un momento y pararse a mirar el juego y ver si realmente está de acuerdo o no con ese comentario? A mí, llevándome al terreno personal, a mí un juego se me hace malo cuando ese juego no es malo para mí, insistimos. Cuando un juego no es divertido y no me aporta... es difícil que un juego aporte algo diferente, que también lo comentamos, que un juego aporte cosas novedosas y que sea original y tal. A día de hoy hay muchos juegos y es difícil, pero si no vas a aportar nada original y lo que haces, lo que vas a hacer en este juego, ya está hecho, pero peor, o sea, lo estás haciendo peor, para mí eso es un mal juego, porque si vas a hacer algo, hazlo por lo menos igual de bien que lo que ya existe. Y de ahí a mejorar, si lo vas a hacer... vas a hacer lo mismo, pero peor. Aunque el juego pueda estar divertido, pero si es peor que otro juego que ya existe, que es mejor, pues para mí eso es un mal juego. Y ya, evidentemente, como nos hemos encontrado, juegos que directamente no se pueden jugar. No, que empiezas a jugar. Porque tiene una mecánica que esto no se puede jugar así. O no sé si lo has explicado mal o No, lo dejamos y estaba bien explicado. Pues, jugamos a un juego que era de montañas rusas y no llegaba un momento que, bueno, primero la física no acompañaba al juego, no se podía jugar bien, y llegaba un punto en la que te quedabas bloqueado y fin, o sea, tú no podías ir jugando porque no podías comprar cosas porque no tenías dinero, pero tampoco tenías manera de generarlo, y era como, este juego está roto, es un malo. Pero ya en cuestión de gustos es, si vas a hacer un juego y vas a coger lo que ya está hecho, hazlo igual o mejor. Y luego, si sí, no emponzoñar, que cada uno y no, pueda no, generar que no tener mierda propia, y demás, sí. Porque las redes sociales... Bueno, está bien, porque al final habéis como criticado lo que es la parte más de mecánica del juego, ¿no? O del propio juego, y luego ya lo que le rodea. O sea, que al final... Eso es. Sí. Que lo de emponzoñar funciona en un sentido o en otro, que puede decir a alguien, este juego es una caca, y los demás le siguen sin tener ningún criterio propio, pero puede ser también a la inversa, este juego es la pera, no sé qué... Pues como lo ha dicho, pues es que tiene que ser la pera. Y entonces esto es verdad. Entonces me parece que es que la gente asuma opiniones de otros como propias sin investigar nada de nada. Sí, que eso no está bien. Y que emponzoña mucho, sobre todo cuando la crítica es negativa. Eso es. Bueno, también pasa al revés, ¿no? Que al final, sí. Con este tipo de juegos, pues puedes decir, este es buenísimo, y luego lo juegas y a lo mejor quizás no es tan... Pero bueno. Para gusto de los culos. Efectivamente. Y bueno, y el Arkham 2, que eso se libra de todo. Ese juego todo es vale, lo mejor que hay y ya vale. Está. Es la única opinión que vale. Eso es intocable. Claro, lo que pasa es que en las películas y en los videojuegos, salvando la distancia porque son medios diferentes, muchas veces la estética hace más que en la jugabilidad, el argumento, etcétera. Entonces, claro, a ver, como yo vengo de por esa parte, pues muchas veces me voy a los juegos que están mejor ilustrados, mejor dibujados, claro, etcétera. Si nosotros venimos del mundo del diseño gráfico. Claro. Entonces. Nos pasa lo mismo, que al final cualquier cosa, sea un juego de mesa, sea cualquier otro, es muy feo llamarlo así, pero al fin y al cabo los juegos de mesa son productos igual. Y lo que busca un juego de mesa, que te diviertas, sí, pero que lo compres y que lo tengas. Y yo creo que es una parte necesaria de todos los juegos que sean estéticamente bonitos o por lo menos llamativos, que la gente eche la mano, que lo coja y que lo mire. A mí me llama mucho la atención un juego que sea bonito, y de hecho hemos llegado a tener aquí en casa juegos que he comprado, bueno, el de las pelotillas esas graciosas, de comprarme un juego porque qué bonito es, ¿de qué va? No sé, pero es muy bonito, me lo voy a comprar. Lo jugamos, pues es una mierda pinchada en 23 palos. Pero qué bonito es. Pero qué bonito, qué pena que sea, pero te lo compras. Entonces, para mí sí es
relevante. Son los diseñadores gráficos, le das importancia. Claro. Sí, que está, que te parece que es algo que está como más, más terminado. Cuando ves que hay un trabajo detrás, una dedicación y ese mimo, pues ya tiene ese punto a favor. Claro. Que es como, es algo que está trabajado. El juego es divertido, sí, y si además tiene todo ese valor añadido de una buena producción, de buenos materiales, una bonita ilustración, que me gustillo coger el juego y tenerlo y verlo y trastearlo, sí. ¿Vale? Que no sea simplemente un juego divertido, pues esa parte visual, física, también es importante, evidentemente. Pero que puede... Pero lo primero es siempre seguir definiendo que el juego sea divertido. Y puede ser un juego que sea muy bonito, por ejemplo, Flamecraft me parece un juego que es maravilloso, de bonito, es precioso. Y luego está, siempre lo decimos, el After the Virus es un juego que es horroroso, que es muy feo. Pero de lo feo que es, ya como que da la vuelta, ¿no? Y es, da la vuelta al marcador y ya le coges hasta cariño. ¡Ay, mira! Mira esto. Pero es eso, hacerlo llamativo de alguna manera. Claro, es que a veces veo tops de juegos y muchas veces... Solo con ver la caja digo, Dios, no sé ni cómo puede estar esto en un top. Y luego seguramente mecánicamente sea increíble, te deje buena sensación. Claro. Pero ya me cuesta como entrar. Sí, ya solamente por la portada digo, uff. Sí, pero si es que es lógico. O sea, es... Pues siempre se ha dicho, ¿no? Criticar un libro por la portada. Eso ya, es. Pero si es que si la portada es una mierda, pues a lo mejor la estantería... Están los maquetadores llorando con no eso. No destaca. Entonces, lo primero, aparte de que el juego es... Pues que en una estantería... Y eso se habla a la hora de producir un juego, ¿no? ¿Qué hace que un juego sea... ¿Cómo podemos destacar el juego cuando está en una estantería de una tienda de juegos? Pues por el tamaño, por la forma, por los colores, por la estética. Tú lo que quieres es que tu juego destaque por encima del resto. Y luego ya lo importante es que el juego sea divertido, pues como un libro. Lo importante del libro es que el libro sea bueno y que lo leas y te guste. Efectivamente. Pero la portada tiene que estar ahí también. Y tiene que estar una calidad buena de papel y de aspecto y de... Pues todo ese conjunto, ¿no? Que es lo que dices tú, que ves juego y dices, joder, es que es jodidamente feo el juego. O sea, da mucho asco el juego. ¿Cómo puede estar en un top? Ya, luego juegas y mola mucho, pero pierde la parte estética. De hecho, cuando nosotros valoramos juegos, cuando hacemos los unboxing, lo primero que hacemos es valorar el juego por la portada. Sí. O sea, abrimos el juego, no lo quitamos ni el plástico. Y cogemos, oye, qué bonito es, qué feo es, me gusta esto, no me gusta el otro... Sin entrar a valorar el juego como tal, porque no lo hemos probado, estamos haciendo un unboxing. Claro. Y entras a valorar componentes, estética, la producción, la presencia que tenga los componentes. Es importante todo. También, claro, no sé si vosotros que estáis más metidos sabéis si se han empezado ya a implementar las IAs en las ilustraciones. Y ya no solamente las ilustraciones, sino a nivel de mecánicas. Que haya alguien use ChatGPT para decir... Hazme un juego de mesa y se haya publicado, hostia, no sé si... Eso no lo sé, tío. Ni idea, pero... En cuanto a ilustraciones, sí. Claro. Y se han implementado, evidentemente, están las IAs. Sí. Ya están con también nosotros. Hay mucha polémica alrededor de las IAs, sobre todo por los ilustradores, pero que la IA no trabaja sola. Que hay al final un trabajo de prompting detrás para poder conseguir una ilustración. Y aún así las IAs que hay... Bueno, ahora mismo no lo sé, pero por lo menos hasta donde yo conozco, tú no puedes generar una ilustración, por ejemplo, para una portada. A día de hoy la calidad que da no es suficiente como para poder hacer eso. Claro. Detrás tiene... A ver, esto es como Photoshop. Es una herramienta, ¿vale? Y hay que saber usarla. Porque el Photoshop cuando salió, pues parecía que era el fin del mundo y de los que diseñaban en analógico, por así decirlo. Photoshop ha cambiado pues toda la forma de trabajar que tenemos y se trabajará de otras maneras y ahí va la gente, se habrá quedado por el camino y hay gente que se ha subido al carro, evidentemente, pero ha cambiado la forma de trabajar y trabajamos con Photoshop. ¿Es bueno, es malo, es mejor, es peor? No, es diferente, es una herramienta y hay que saber usarla. Photoshop no le das un botón y te hace... ¡Ole! ¡A leche! Hay que usarlo bien. Lo he dicho muchas veces, un martillo te puede servir para clavar un clavo o para abrir la cabeza a alguien. Entonces, hay que saber usar esa herramienta. Y las IAs ahora mismo, yo entiendo que los ilustradores vean cierta parte de amenaza. Y yo defiendo también ese aporte humano, porque una ilustración puede ser muy bonita, pero tampoco te dice nada especialmente. No hay una esa autoría, ¿no? Que muchas cosas se nota que tienen. Es decir,
estilos pictóricos o en, yo qué sé, volvemos a las bandas sonoras. Tú identificas, cuando escuchas muchos autores, ciertos dejes, ciertas, ¿no? Cierta impronta de ese autor, y dices, esto parece de este autor o esto es de este autor. Pues en la ilustración pasa igual. Cuando alguien tiene un estilo muy definido, su propio estilo, pues tú lo identificas y eso te gusta y lo pones en un valor añadido. Entonces, las IAs, entiendo esa parte de amenaza para el ilustrador, pero yo lo veo más como una herramienta, además de que te pueden servir de inspiración incluso. Es decir, tú estás buscando algo, pues venga, le meto al IA y a ver qué me ofrece y a partir de ahí puedo modelar, puedo trabajar. Sí. ¿Vale? Entonces, yo las defiendo en ese sentido como una herramienta, no como, venga, genera ahí esto mismo y como que hemos visto muchos trabajos de que es la primera opción que te da la IA, y dices tú, y esto se queda, y empiezas a ver la mano con la... Pero, hostia... Sí. Un poquito de vergüenza torera también, o sea, no... Sí, que ya... Habla con el ilustrador de turno y decir, oye, a partir de aquí, pónmelo bien, todo esto. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una herramienta que tenemos que aprender a usar y tenemos que acostumbrarnos a ella, pero que ahí está. Pero para diseño gráfico también la IA ya está presente. O sea, que, sí, sí. Que es importante el acomodarse a lo que hay ahora porque es lo que va a seguir en el futuro. Sí. Y hay que aprender a tenerlo a nuestro favor. ¿Van a desaparecer los ilustradores? No, no creo. No, pues igual que siga habiendo tipos móviles, que es que... Que siga habiendo imprentas a pesar de que hay imprenta digital. Pero que el ilustrador se va a tener que adaptar a otro tipo de metodologías y a otro tipo de modelo de trabajo, simplemente. Que es más una transición y que habrá gente, pues como digo, hay gente que se quedará por el camino y hay gente que se adaptará y evolucionará y pasará ahora a trabajar pues, con ahí al lado y que le ayude y que le apoye y seguirá generando su trabajo. No sé, me interesa sobre todo. Tu opinión, fíjate, que eres ilustrador. Pues es la misma. En realidad es literalmente la misma, porque es verdad que cuando salió metió un bajonazo increíble. Sí, parece que ya se te ha acabado tu vida. Por ejemplo, perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí. Yo antes trabajaba con web y yo me hice muy fuerte con Flash. Sí. Utilizaba Flash para todo. Me encantaba el Flash. Y de repente se dijo, se va a dejar de usar Flash. Pues mi carrera... Me voy a la mierda. Pues mira, aquí sigo, yo qué sé. Te vas adaptando, perdona. No, sí, es que, a ver, al final es eso, te tienes que adaptar a las tecnologías, ¿no? Y, a ver, yo he notado una reducción de mi trabajo considerable, teniendo en cuenta que yo tampoco soy aquí un ilustrador súper establecido, sino que al final, pues tengo mis clientes, pero estoy en ello. Entonces, sí que veo que hay que adaptarse y conseguir salir de ese bajón. Y de hecho, a raíz de este podcast que voy trayendo de vez en cuando ilustradores que sí que están más consolidados o tienen más experiencia, me dicen exactamente lo mismo, que es lo que hay, es que te tienes que adaptar. Y de hecho, yo mismo las uso, quiero decir. A ver, yo no entrego a un cliente una ilustración entera, ni siquiera la modifico, yo las hago todas de cero, pero si, por ejemplo, tengo que hacer unas texturas de unas escamas, si voy con prisas, me lo ahorro. Si tengo que, por ejemplo, antes hemos hablado de Illustrator, ¿no? Yo no tengo ni idea de usar Illustrator, pero si tengo que hacer un logo, lo hago en Photoshop, se lo paso a una IA y lo vectoriza al instante. Entonces, al final, pues siempre intento yo tener ese factor humano, pero obviamente hay que adaptarse. De hecho, a mí me han llegado curros de, toma, tienes esta IA, tienes que corregirla, y tengo que cambiarle el color, corregir la iluminación, las manos, no sé qué tal. ¿Es el trabajo que más me gusta? No, me gusta hacerlo desde cero. Claro. Pero lo que hay, quiero decir. Es decir, es adaptarse a lo que viene. Lo que no podemos tampoco es decir, no queremos nada nuevo. Es, claro. Pues seguiremos yendo en coche de caballos. Claro. Siempre voy a defender, obviamente, que la gente vaya a un ilustrador y se lo pida porque... Claro, yo siempre, eso siempre. Obviamente, ¿sabes qué voy a decir? Obviamente, ¿no? Pero lo que digo, pues antes los retoques fotográficos pues se hacían en el laboratorio. En el laboratorio. Yo he hecho. En el laboratorio. Y en los que trabajan exclusivamente en laboratorio, pues perderían mucho sus trabajos y otros se adaptarían. Pero al final, detrás de cualquier trabajo, por muy digital y por muy inteligencia artificial que sea, hay una persona que es la que decide usar las cosas de una manera o de otra. Entonces, creo que hay que hacerle un buen uso a esa inteligencia artificial y utilizarla como una herramienta de apoyo. Lo dices tú, oye, necesito una textura de escamas, me voy a tirar de aquí 3 tardes dibujando escamitas, pues a lo mejor cojo lo que me ha generado la inteligencia artificial y voy retocando. Y luego hay otra cosa que a mí me
que como digo, a lo mejor tú tienes una opinión más, más acertada, no lo sé. Y es que la gente se queja de que las inteligencias artificiales cogen el trabajo ya hecho y no hay una... no hay una autoría de decir, es que, o sea, estás plagiando el trabajo ya hecho. Sí y no, creo. Porque tú como ilustrador supongo que tú te inspiras en otros trabajos ya hechos. O coges algo ya hecho y empiezas a retocarlo para acá, para allá y generas otra cosa diferente, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hubo un debate que hizo Isaac Sánchez, que antiguamente el Eulogio, con DocCSV, creo que se llama, y era pues artista versus la IA, ¿no? Y Isaac Sánchez le planteaba este problema. Pero es que, tal y como yo lo vi, Doc tenía razón, al final es, la IA no te está plagiando el trabajo, la IA está analizando cada ilustración y está cogiendo lo que más le interesa, que al final es lo que hago, es lo que hacemos todos como ilustradores. Claro. El problema es, pues, ¿de dónde sacan las imágenes, el permiso? O sea, viene un poco por ahí más la crítica, ¿no? De que te puedes considerar que te roba el trabajo, pero al final... Claro, es complicado éticamente, porque yo también me meto en ArtStation o en donde sea y digo, vale, me gusta esta ilustración, voy a intentar copiar su iluminación porque me gusta. Y es lo mismo, quiero decir, no... Claro, o sea... No hay por dónde cogerlo, quiero decir, por mucho que queramos defenderlo, no es tan... no está tan mal éticamente como la gente se piensa. Porque... Claro, yo no me lo llevo a ese extremo, decir una cosa, es que yo coja ilustración tal cual, le cambie el nombre y lo echo yo. No, claro. No es eso. Pero yo creo que todos los diseñadores gráficos y los ilustradores cogen ya trabajos ya hechos de otras personas, cojo esto, cojo esta parte, bueno, la voy a cambiar porque me interesa esta parte o me inspiro en esa, pero así crear de cero, así alegremente, todo el trabajo que se hace actualmente, nadie lo hace desde cero. Efectivamente. Todo parte de una biblioteca gráfica física o, bueno, o digital, o de lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Tú tienes una biblioteca en la cabeza de todas las ilustraciones, de todo lo que has visto, y te acabas cogiendo, inspirando de todo un poco. Entonces, esa parte lo hace una inteligencia artificial, analiza esos datos y genera. Entonces, no creo que sea tan extremo de decir, no, es que plagia y ya está. No. También la verdad es que muchos de los argumentos que hay en contra de la IA, y lo entiendo porque yo he estado ahí, vienen de la rabia. Vienen de, sí. y de la frustración de decir, joder. Y del miedo a quedarme en el paro. Efectivamente. Pero claro, sí. También está luego la otra parte que me gustaría luego investigar sobre esto de hacer las mecánicas con ChatGPT. Quizás haya por ahí juegos y no sé cómo será de fácil diseñar un juego, no. Pero... Yo no me lo había planteado utilizar ChatGPT para poder hacer eso. Le pides que te explique un juego y te lo explica. Sí. Porque te coge el manual de no sé dónde y te genera el... Ahora, generar mecánica desde cero, es que no lo sé, lo desconozco. Sí, sinceramente lo desconozco. Si puede programar y de todo, digo yo que sí. ¿Podrá? No lo sé, es que no, de verdad que no lo sé. Como no, siempre hace falta un poco mano humana, ¿no? Igual que en todas las IAs, pero que te lo dejaría más o menos cuadrado. Bueno, luego voy a probar, de hecho, es decir, dame un juego de cartas sencillo a ver si, yo qué sé. Pues molaría ver ese resultado. Bueno, habiendo hablado un poco de todo el tema de las IAs y de los juegos de mesa, vosotros, aparte del canal de YouTube, ¿tenéis algún proyecto más que os gustaría hacer a lo largo de vuestra vida? Por eso os he preguntado lo del juego de mesa, digo, a lo mejor tenéis curiosidad. ¿Algún proyecto más? Sí. Nos toca el Euromillón, es un proyecto en el que llevamos trabajando un tiempo, pero no da frutos para nada. No, en principio no tengo un proyecto así que diga. No lo sé. No me lo he planteado, o sea, me he planteado, yo qué sé, que parte también un poco de tus aficiones. Pero al final no es nada que no pueda solucionar un Euromillón. Pero a ver si nos gustaría, pues yo qué sé, pues viajar más o yo qué sé, movernos por el mundo y irnos a otro país a vivir. Sí, yo creo que ese es el proyecto que tenemos ahora más... Pero laboral, yo creo que en principio yo de momento estoy a gusto donde estoy y hago lo que sé hacer. Y me gusta ahora mismo estar orientado a los juegos de mesa más... O sea, aplicar todo lo que sé de diseño gráfico, toda mi profesión, aplicada a un cliente específico, que son los juegos de mesa, un sector específico, que son los juegos de mesa. Estoy cómodo y estoy a gusto y me gusta lo que estoy haciendo. Luego ya que nos gustaría, pues eso, vivir en otro sitio, tal, pero laboralmente yo de momento yo estoy contento y feliz.
Sí. Yo ahora también, siempre lo que he ido buscando a lo largo de los años era tener ese crecimiento y en Synergy que creo que lo puedo tener, y el último año ha sido de mucho trabajo y ha sido duro, pero ha tenido sus frutos y mi proyecto allí es crecer en Synergy y hacer crecer Synergy también. O sea, son esos dos proyectos que hay encima de la mesa y que creo que son tangibles y que quiero ir a por ello, y uno va de la mano del otro. O sea, si crece la editorial, pues yo podré crecer también. Claro. Y luego, aparte, pues mantenernos con el estudio y el canal abierto. Y el estudio, pues, afortunadamente, antes teníamos que coger todo lo que entraba, lo teníamos que coger, ¿no? Y uno de los proyectos o una de las ideas que nos gustaba contemplar era que bien cuando podamos elegir el trabajo que entra. Que yo creo que ya hemos llegado a ese punto. Que eso yo creo que tú también conoces claro. Muy bien eso, de poder... Sí, da gusto. Un poquito. Cuando eres autónomo, es que es lo que hay. Todo lo que entra lo tienes que coger. Que tus jornadas son de 16 horas al día durante 7 días a la semana ininterrumpidamente. Bueno. Puede ser que hay. Sí, pero bueno, si ya por lo menos puedes elegir lo que quieres trabajar y ya esas 17 horas al día las trabajas pues más alegre porque, bueno, más alegre, por lo menos más centrado, porque sí. Estás haciendo algo que te guste. Sí, desde luego. Pues tengo curiosidad, ¿hay mucho movimiento de industria de juegos de mesa aquí en España? Tanto por particulares como empresas editoriales. ¿Movimiento en cuanto a oferta de trabajo, dices? Sí, sí hay mucho, sí hay... Vamos, nosotros por lo menos la experiencia que hemos tenido es que no hay mucha oferta dentro del mundo de los juegos de mesa, que tienes que trabajarlo mucho para... Tienes que llamar a las puertas. Sí. O sea, no es una oferta pública. A ver, el mundo de los juegos de mesa aquí en España, en cuanto a editoriales, hay muchas editoriales, bueno, muchas, hay cierta cantidad de editoriales, pero al final son todas, la gran mayoría... pequeñas editoriales, muy de, no, y no quiero resultar peyorativo, o sea, muy amateur, ¿vale? Muy, bueno, montamos un juego y queremos una editorial y ya está. Entonces, no hay mucho trabajo en cuanto a echar un currículum, ¿vale? Luego están las grandes editoriales, que muchas de ellas pues a lo mejor están absorbiendo a pequeñas editoriales, o que al final es difícil mantenerse. Es un nicho muy reducido y hay mucha gente que quiere meterse y dices tú, parece que es fácil hacer un juego. Sí, la idea es fácil, pero después, pues eso, proyectarlo como un gran juego y que es algo profesional ya es más difícil. Luego, entonces, ya cuando estás especializado en algo, por ejemplo, el ser arte finalista, que es una cosa que tenemos nosotros a nuestro favor, toda la parte de maquetación editorial, técnico y que sea profesional, que no sea, bueno, sí, pues he visto unos vídeos en YouTube y lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, pero ya para ir a imprenta y para hacer funcionar bien una maqueta, y eso ha jugado a nuestro favor desde el principio cuando abrimos el estudio, el hecho de tener ese bagaje, que nuestra profesión ya era el diseño gráfico y éramos especialistas en editorial, y el conjunto de diseño editorial con conocer juegos de mesa, pues nos ha dado cierta ventaja para conseguir algunos trabajos justamente por tener ese tándem. Claro. Pero también es que nosotros teníamos la plataforma de YouTube que la gente ya nos conocía. Entonces, en el momento que decidimos abrir el estudio, ya teníamos la puerta abierta a las editoriales para decirles, oye, hemos hecho esto y esto es lo que podemos ofrecerte. Al final... sí que lo veo mucho y yo de hecho estoy en ello también. Que tienes como que también darte a conocer de otras formas, ¿no? Y YouTube es buena plataforma para conseguir clientes, sobre todo de nichos específicos. Claro, no es me meto en LinkedIn y suelto el currículum y ya está. No, es un curro. Es más a llamar puertas. Y sobre todo no limitarse a España, porque en España es eso, que hay algunas editoriales que son grandes y luego las editoriales pequeñas, pero no vemos el mercado que hay en el exterior. Nosotros, de hecho, hemos tenido trabajos internacionales y ya ha funcionado muy bien. Y creo que siempre pensamos que en España funcionan muy mal las cosas y que estamos aquí pues con una imprenta haciendo así para que salgan los juegos y que fuera es diferente y que son todo profesionales y no. Nosotros hemos visto cosas muy locas de que nos han contratado para, yo qué sé, para ser líder técnicos para revisar maquetas y demás, y
y decir, mira, la voy a hacer de cero. Oye, porque no, porque esto no puede. Que no está bien. Entonces, pues no limitarse al mercado español. Y abrir. Desde luego. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, al final es lo que toca. Hay que moverse. Sí, sí, sí. Hay que mover el culo, hay que mover el culo. Sí, grande. Porque no, bueno, pues eso, no es fácil. Y sobre todo desde cero o ya conociéndote hasta que no tienes cierto bagaje, pasaba igual que lo que te decía Kickstarter, es tu primer proyecto, nadie va a confiar en ti. Cuando empiezas o tienes pocos trabajos, pues es difícil que la gente confíe en ti, aunque. Y da mucha rabia porque dices, si es que valgo, si esto es lo que sé hacer y lo puedo hacer muy bien y ojalá alguien me diera la oportunidad. Y da mucha rabia cuando nadie te abre la puerta y te da esa oportunidad. Pero y frustra. Frustra, hombre, claro, que frustra. Pero al final es como todo, al final es echarle ganas. Si quieres hacerlo, no te voy a decir... Es súper fácil. Hay que cumplir tus sueños y si lo deseas muy fuerte lo cumplen. No, es verdad. Pero te lo tienes que trabajar. Bueno, lo que decía Warcry, de quien no cree en milagros sabe que querer es poder. Exactamente. Pues, es que hay que estar ahí y con tu culpa. Eso de los programas de reality, de conseguir la fama. Si piensas tus sueños muy fuerte, lo cumplirá. No. Pero bueno, que no. Una cosa que hemos aprendido y no estamos aplicando es echarle cara. Eso lo vemos desde fuera, nosotros no tenemos esa capacidad. La peña le echa un morro que flipas y vemos que es el camino, es que no nos sale. No somos demasiado introvertidos y no puede ser, pero bueno, yo creo que es el mejor consejo, el de echarle morro, echarle cara y oye, aquí estoy yo y... Quitarte ese miedo de, pues como cuando vas a ligar, ¿no? Y si me dice que no, pues bueno, pues como no ya lo tienes, pues dilo, pues esto es igual. Tiene bastante sentido. La verdad es que, claro, al final, aquí también hablamos mucho a veces de la cultura del esfuerzo, pero que obviamente te tienes que esforzar. Quiero decir, esto no te lo van a dar nadie gratis, y menos si vienes desde abajo. O sea, que al final no te queda más remedio. Pero en esto yo creo que con todo. En todo, en la vida, o sea, si quieres algo, trabájatelo. ¿Lo vas a conseguir? Pues no te digo que lo vayas a conseguir trabajándotelo, porque no, o sea, no va así el mundo, lo siento mucho. Efectivamente. Pero si desde luego sentado en tu casa esperando a que te venga del cielo, es buscar que te toque la lotería. Pero bueno, habiendo hablado un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el éxito y tal, vamos a hablar de exitazos, porque al final, si vosotros los recomendáis, han sido exitazos, fijo. Bueno, vamos a ver. Entonces, gente, es el momento de sacar papel y lápiz, porque hay que apuntar. Hay que apuntar. A ver. 221B, os quiero preguntar por varias categorías de juegos para quien le apetezca jugar a X cosas, ¿no? Porque al final la verdad es que lo bueno de los juegos de mesas es que siempre hay un género que te va a gustar. Yo creo que a todo el mundo que se vea con disposición le va a gustar uno fijo. Luego ya. Entonces, empezamos por la gente que no tiene amigos para jugar a juegos de mesa. Solitario, sí, es que yo no juego solitarios, pero Javi sí y le da duro. Que muchas veces la gente dice, no, es que yo no tengo gente con la que juega juegos de mesa. Pues no os preocupéis, porque para eso vamos a empezar por ahí. Hay juegos en solitario. Sí, hechos para jugar en solitario y otros juegos que, aunque son para más personas, se pueden jugar en solitario. Eso es. Cierto. Entonces, os quiero preguntar, ¿qué juegos en solitario os le recomendaríais a la gente? Pues a ver, esto al final hay que tener en cuenta que cada uno tiene su culo y sus gustos. ¿Has dicho su culo? Sí, su culo, cada uno tiene un culo y cada uno tiene gustos. Ah, vale. Gustos. No, será para sentarse. También, claro, tú para tu culo necesitas una silla muy concreto. Pues para los juegos igual. Entonces, yo voy a hablar de lo que a mí me gusta, ¿vale? En cuanto a juegos solitarios. Para mí el juego ahora mismo solitario que más me gusta y que no es exclusivamente para jugar en solitario, que es un juego multijugador, pero que tiene una variante en solitario que a mí me gusta mucho, es el Dune Imperium. Me encanta ese juego. Me parece súper chulo. Y hace poco ha salido, que lo tenemos en el canal también, una expansión para un juego que se llama Las Ruinas Perdidas de Arnak, que es un juego multijugador, tal, pero que ha salido una expansión que tiene una campaña para jugar en solitario o a dos jugando en cooperativo. Y me parece muy interesante también.
Bueno, luego iré poniendo como las ilustraciones de las cajas para que la gente sepa de los juegos que hablamos, pero... Eso del último a día de hoy. Y luego pues hay otros juegos, ya como bien decía Marta, que son hechos exclusivamente para ser jugados en solitario. Entonces, bueno, pues como todo, pues tienes juegos más complejos, menos complejos. Yo que sé, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Cielos de Metal. Me parece un juego muy interesante, muy sencillito y muy cachondo para ser jugado en solitario. Y tiene campaña, se puede jugar partidas sueltas. Me parece un juego muy majete, Cielos de Metal. Uno de esos solitarios también que te gusta mucho, que además tiene videojuego, lo has jugado, es el Superhot. Ah, tiene solitario. Sí, salió por Kickstarter el juego. Y es un juego de cartas y además tiene unas mecánicas de cartas bastante chulas. Puede ser un poquito complejo al principio, un poco lío, pero cuando te haces con él me hace un juego muy majete, el Superhot. Y ese es un juego que es principalmente solitario, pero tiene un modo como a 2 y 3 jugadores, pero es un juego pensado para ser jugado en solitario. Claro, es que también hay muchos juegos que, pues yo qué sé, por ejemplo el Arkham, que te deja jugar en solitario, pero se nota que no está hecho a posta. Entonces, iba un poco más por ahí, ¿no? Claro. Eso es. Vale, pues eso, ahí ya tenemos unos poquitos juegos. Ahora vamos un poco a algo un poco más hardcore, a ver. Que a mí me cuesta incluso, que son los juegos de gestionar recursos. Es un poco amplio esto. Pero sí. Bueno, ya sabéis, típico tablero con 50.000 materiales que tienes que hacer, no sé, o sea, 1.000 reglas. Pero han evolucionado bastante, porque antes era gestión de recursos, tenías tus ovejas, tu ladrillo y tu piedra, y ahora, por ejemplo, Arnak, que hablabas tú de él, es un gestión de recursos, pero también tienes tus cartas, tienes que ir haciendo tu mazo, y Arnak está, vamos... Es un juego de gestión de recursos, propia. Y es buenísimo. Con mecánicas de... mazo de cartas que vas construyendo tu mazo de cartas, pero principalmente es un juego de gestión de recursos y va más allá de tengo una oveja, tengo una granja, que estás ahí explorando las ruinas perdidas de Arnak, tienes un montón de cosas que hacer, tienes muy poco tiempo, hay que gestionarlo muy bien, o sea, aparte de la gestión de recursos es la gestión de tu tiempo. De gestión de recursos también el Robinson Crusoe está fenomenal, tiene ahí su parte narrativa, es cooperativo, achucha mucho, lo pasas muy mal. Lloras un montón, nosotros hemos llorado mucho con Robinson Crusoe. El Terraforming Mars me gusta mucho. Terraforming Mars. Lo bueno es que a día de hoy los juegos que antes estaban como muy separados, ¿no? El típico juego de gestión de recursos y el típico juego temático tal. Y ahora a día de hoy son mundos que se entremezclan. O sea, todos los juegos al final están optando, por suerte, para mí justo, en no separar tanto esos mundos y crear juegos que puedan tener gestión de recursos, pero cada vez sean temáticos y que tengan, no resulten tan abstractos, ¿vale? Y dentro de gestión de recursos, no sé si entraría también, hay juegos que son de hacer motorcitos de cartas, que las cartas las tienes que pagar con recursos. Y a mí ese tipo de juegos me gustan mucho, como el Furnace, que lo hemos estado jugando además este fin de semana, o Splendor, Century... Sí, por ejemplo, Splendor y Century son muy buenos juegos, me parece, para gente que esté empezando en juegos de mesa, para ir picoteando un poco este tipo de mecánicas, porque son sencillos, visualmente son bonitos, el manual se lee bastante rápido y puedes empezar a jugar sin tener así muchas dudas. Y además Splendor también está el Duel, pues si vais a jugarlo a dos. Y ya, sí, gusta mucho, en la BGG está el Automa para jugarlo en solitario, que lo tenemos pendiente de probar porque no lo hemos hecho. Pero ese tipo de juego, de ir haciendo tu motorcillo de cartas, que al principio empiezas con nada y vas construyendo y ya los últimos turnos haces ahí un chorro de acciones que te mueres, consigues un montón de recursos, esos recursos los transformas en otro. Para mí es muy gratificante con mi optimización de siempre. Sí, yo y mis cosillas de optimizar. Es que es un género que, claro, de primeras puede intimidar, ¿no? Sí, de hecho, pero nosotros al principio ni con un palo, ¿eh? Era como, no, nosotros solo jugamos a cosas de miniaturas y narrativo y de tirar dados y lo otro, pero ni con un palo. Y a medida que pasaba el tiempo ya sí que vas picoteando y, ay, oye, pues este juego tiene esta mecánica y sí que me ha gustado. Pues como me ha gustado ya voy a empezar a abrir un poco el abanico y empiezas a abrirte a los de gestión de recursos, los de trabajadores, los de, yo qué sé, los abstractos, los de gestión de miseria, que también tenemos, nosotros hemos acuñado esa mecánica. Gestión de miseria. Y hay un juego que recomiendo mucho, que es un euro de gestión de recursos, muy bien tematizado y muy cachondo y muy, muy amable de jugar, muy ligerito de reglas. Luego tiene su complejidad jugando.
pero de reglas es muy sencillo, que son las tabernas de Valfonda. Uy, sí. Me gusta mucho ese juego. Es un euro medio... Sí, bueno, medio, no es un tontorrón, pero tiene unas reglas muy amables de entender y me parece muy majo ese juego. La verdad, de Valfonda. Qué guay, qué guay. Es que claro, yo no tengo muchos de este tipo porque me gustaría como meterme, ¿no? Pero también es verdad lo que dices tú, que a mí me gusta que sean temáticos, sobre todo. A mí ponerme a jugar por jugar me cuesta más que si me cuentan una historia o hay misioncitas, eso claro. Ya me entra siempre mejor. Robinson Crusoe, entonces, es para ti. Claro, lo que pasa es que te he visto tutoriales vuestros y digo, wow, tengo que montarlo. Sí, hay que montarlo. Sí. Es potente. Nosotros ese juego lo sufrimos un montón porque lo jugamos al principio. Intentamos jugarlo en inglés y fue imposible. Fue como, ostras, la cruz, ya este juego es un truño, no se puede jugar, no sé qué, ya salió en español. Y en español tampoco era una cosa horrorosa. Yo, de hecho, no lo jugué hasta un tiempo después porque decidí que lo aborrecía. Y ahora es uno de mis juegos favoritos. Pero me acuerdo cuando hicimos el tutorial que fue como, hay que hacerlo porque es que si no, arrancarlo es difícil. Hay otro que, llevándote un poco al mundo de los videojuegos, el This War of Mine. Sí. Pues también hay un juego de tablero. No es de mis favoritos, nos ha costado mucho ese juego, de hecho ya no lo tenemos. Pero es un Robinson Crusoe con... de This War of Mine. Sí. Me gustaría probarlo porque hay mucha gente que dice que es incluso mejor que el juego del ordenador. O sea que... Nosotros intentamos jugar al de ordenador, lo compramos y estuvimos aquí jugando y nos costaba mucho leer los textos que aparecían, porque como ves, somos los dos unos topillos. No, la J y la letrita era así, no había manera. Y mira, lo compramos, jugamos las 2 horas o así que te permite Steam y fue como, si es que no lo podemos llevar a la tele porque no lo vemos. Y para estar así en el ordenador los dos y se fue, y voló. Pues, vale, habiendo visto esto un poquito, vamos a hablar del siguiente género, que ya lo habéis nombrado, de hecho un poco por encima, que son los juegos de rol. Y aquí es un poco amplio, porque al final yo como juegos de rol entiendo pues, que tienes tu personaje con tus atributos, pues peleas o a lo mejor no peleas, ¿vale? Es todo este tipo de juegos. ¿Qué recomendáis? Bueno, es que hay un ganador indiscutible y luego hay otros juegos. Juegos de rol como juegos de tablero con temática rol, no juegos de rol puro y duro, entiendo que es. Correcto, no juegos de rol Dragon's Mount, no, de juegos de mesa. Juegos de mesa tipo rol con tus... Sí. O sea, tenemos... Arkham Horror segunda edición. Eso es Dios. Que o sea, los otros no van a llegar, pero ahora los que vamos a decir también están muy bien, aunque no son en Arkham segunda edición. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Brutal. Me gusta mucho ese juego. De hecho, hay como variantes, juegos similares, ¿no? De hecho, de la misma editorial que han adaptado mecánicas. Empezó siendo primero Las Mansiones de la Locura, sí, que es temática Lovecraft. Y después, con esa misma mecánica, porque utilizamos una aplicación para jugarlo que te genera pues, los escenarios y ciertos encuentros y cosas así, sacaron El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, que a mí es un juego que me gusta mucho. Y luego también, de ese mismo concepto de juego, sacaron el Destiny en tercera edición, que también ese es más mata-mata, es menos... Es más videojuego en ese sentido, ¿no? El típico juego de... Fase final, he farmeado todo lo que había que farmear y ahora me pongo a hacer yo mi espada, la mejoro, la empuñadura. Pues el Destiny 3 en ese sentido es muy videojuego. Son juegos narrativos tipo rol que están muy guay. Y también, a lo mejor dentro de este saco podríamos meter Gears of War. Gears of War, que al pasar ese juego ya no se puede encontrar. Nada, es de segunda mano y está descatalogado desde hace un montón de tiempo y la gente pide le pone unos precios un poco desorbitados. Pero el Gears of War también es un juego, es buenísimo. Es un mata-mata, sí. Muy bien llevado el videojuego a juego de tablero. Está muy bien llevado. Jope, pues el Arkham Horror segunda edición, que siempre lo nombráis, no he podido probarlo todavía. Al 3 le he echado muchas partidas, pero al 2 no he tenido oportunidad de jugarlo, jolín. El 2 es que es complicado, porque aparte de que está descatalogado, es un juego que tenía su solera. Y hay mecánicas y ciertas cosas que han sido superadas y mejoradas, y eso pues a lo mejor hay gente que le vaya a costar más. Pero es, para mi gusto, el mejor generador de historias que hay. Porque no partes de un relato como tal, o sea, no hay una parte de que te tengas que leer nada, te dan ciertas nociones. De hecho, si no conoces nada de Lovecraft, lo puedes jugar perfectamente, porque que viene un dios primigenio a cargarse el mundo y ahí tienen los personajes. Luego los personajes tienen su tarjetita con su historieta, pequeña historieta,
pero genera un mundo abierto en una ciudad que es un, pues es un género de historias muy, muy, muy bestia. Sí. Porque siempre acabas con la anécdota, siempre acabas hilando toda la historia y generas una historia sin necesidad de tener grandes cantidades de texto. Hay otros juegos que sí, que tienes una historieta que te van contando y lees y tal. Y este no. Y este lo que genera son historias. Y esa sensación de mundo abierto creo que está muy bien llevada. Tenemos historias muy locas. Es que hemos jugado también muchas partidas a Arkham Segunda Edición porque fue de nuestros primeros juegos. Nos peleamos muchísimo con él y lo sufrimos. Pero historias con la monja, con la moto esta que parecía un Uber que iba pasando de mano en mano para poder movernos por la ciudad. Es muy aparatoso de jugar, es muy complejo de... Bueno, en su día podría parecer muy complejo. Yo creo que hay juegos mucho más complejos de reglas y peor explicados y ahí están. Pero en su momento pues era un juego muy grande y es muy aparatoso. Pero a nosotros nos merece mucho la pena meternos en el fregado de Arkham Horror 2 y perdernos en la ciudad. Pero, me parece. Y Arkham 3 está muy bien también. O sea, Arkham 3 también, de hecho, ¿no? Lo tenemos aquí completo. Y todavía tenemos fases por jugar. Sí, sí, no lo hemos terminado de jugar. Jolín, pues tengo mucha curiosidad. A ver si algún día lo puedo probar. Y nada, yo el Arkham 3 todavía sigo jugándolo porque hay fases que son más complicadillas, pero bueno. Habéis nombrado uno de mis juegos favoritos, que es el Señor de los Anillos, Viajes por las Tierras Medias. Y ya que lo habéis nombrado, y junto a las Mansiones de la Locura, os quiero preguntar qué opináis vosotros de que los juegos de mesa vengan con una aplicación. Porque para quien no lo sepa, estos juegos pues te ayudan, o sea, sacrifican a lo mejor materiales o reglas o un narrador y te descargas la aplicación, te dice cómo tienes que hacer el mapa, te dice cuánta vida tienen los enemigos, etc. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? Pues creo que está... si está bien integrado en ese sentido, adelante, porque te agiliza mucho la partida. Es verdad que no a todo el mundo le puede gustar la idea de estar con un juego de mesa y lo que quiero con un juego de mesa es un juego de mesa puro y me olvido de pantallas y tal. Lo puedo aceptar, ¿no? O sea, te lo respeto y lo entiendo. Pero creo que en este tipo de juegos agiliza mucho todo el tema de grandes cantidades de material y tengo un encuentro porque, por ejemplo... La gran diferencia, donde más se ve esa diferencia de que aporta la aplicación, fue en el paso de las Mansiones de la Locura de primera edición a la segunda edición. En primera edición, alguien tenía que hacer de malo, bueno, para que no conozcas un juego cooperativo, la gente se genera una historia dentro de una casa y pasan cosas y tienes que salir de esa casa vivo, lo que sea. ¿Vale? Entonces, en la primera edición había alguien que tenía que hacer de guardián, de máster, como un juego de rol. Pero era un jugador y también quería ganar. Eso y iba en contra de todos los demás jugadores. La historia está que esa persona es el que tenía que generar la partida. Tenía que cogerse el libro de historias, generar las rosetas, colocar los objetos... Las cartas, tenerlo todo... Todo como si fuera una partida de rol, casi. Bueno, con sus diferencias, ¿vale? Pero generar toda esa partida y tenerlo todo preparado para jugar. Eso requería pues un momento previo de... estar ahí preparando cosas. Y luego durante la partida tenía sus mazos de cartas, entonces yo me enfrento a un monstruo. ¿Qué pasa con el encuentro del monstruo? Tenía que coger una carta, leer esa carta, generar, leer el texto, todo eso añadiendo fichas de heridas y tal. ¿Qué hicieron con la segunda edición? Hacerlo completamente cooperativo, prescindir de esa de ese jugador máster, ¿vale? Y a través de la aplicación generar ese máster. Entonces, entre todos o una persona, a medida que estás jugando, pues vas utilizando la aplicación. Pues aparece esta habitación aquí y aparece un monstruo y el monstruo te cuenta una historieta. Entonces, todo eso va gestionado con la aplicación. A mí eso me parece muy cómodo para este tipo de juegos. Porque alivia material, que tampoco es que sea súper... necesario, ¿vale? Si voy a hacer una aplicación y se todo aligera la partida, le da dinamismo a la partida. ¿Vale? Además, esa aplicación se ha ido mejorando con el Mansiones, pasando por el Señor de los Anillos y pasando por el Descent, se ha ido mejorando esa aplicación. Por ejemplo, en el caso del Descent sí tiene más presencia la aplicación, sí tienes que tirar más de aplicación, pero genera cosas en el Descent, que es un juego más casillero, en el que ya tienes que generar líneas de visión y cosas así. Pues joder, en un juego normal sin aplicación, esa línea de visión la tienes que trazar tú. Entonces tienes que ver si desde donde estoy yo veo dónde está el enemigo, pero claro, hay un árbol, pero justo pasa por este punto aquí. Entonces con la aplicación te dice si lo ves o no.
te da dinamismo a las partidas. Entonces yo sí lo defiendo y sí me gusta usar esas aplicaciones en este tipo de juegos que alivian carga de reglas y de parar a ver qué está ocurriendo y te hace meterte más en el juego. ¿Que es verdad que no te gusta mirar pantallas? Pues eso, pues como digo, lo respeto. Pero creo que da dinamismo a las partidas y permite que los jugadores estén más pendientes de jugar que de estar leyendo una carta o a ver cómo se resolvía esto mirándolo en las reglas y cosas así. Opinión personal e intransferible, ¿vale? Que luego cada uno... Pues, yo también apoyo todo el tema de aplicaciones en juegos de mesa porque es eso, te alivia mucho trabajo. Y todo lo que sea aliviar trabajo y que la partida vaya más fluida, a mí me funciona fenomenal. De hecho, la que más hemos utilizado efectivamente es la de Mansiones de la Locura, porque era un juego que nosotros teníamos, porque era de Lovecraft y nos molaba, pero nos costaba mucho sacar a mesa porque al final uno tenía que hacer de malo. No tanto por toda la preparación, que era un poco rollo, sino simplemente porque uno tuviera que hacer de malo. Y a dos no nos funcionaba. Y de repente con la aplicación ese juego empezó a funcionar. Claro. Y luego, bueno, aparte de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo contigo, perdón, además de estas aplicaciones para juegos que son más grandes, hay aplicaciones más pequeñitas para otro tipo de juego. Por ejemplo, la última que hemos utilizado ha sido la de 5 Minutos Mystery, que bueno, pues te va ayudando, simplemente que sean cronómetros y que tenga musiquita y que te ambienten. Pues lo puedes jugar con ello, lo puedes jugar sin ello. Sí, pero bueno, si ya lo tienes y te ayudan a que la partida pues sea más redonda, a mí me parece fenomenal. Y la primera aplicación que utilizamos fue la de Alquimistas, que es un juego euro muy chulo, y tienes que ir creando pociones. Y las puedes crear si quieres en la aplicación, o puede haber una persona que no esté jugando, que sea la aplicación en sí, te diga si tus deducciones son correctas, ¿no? Al final creo que es como todo, ¿no? Como hablamos un poquito de las inteligencias artificiales, es una herramienta que está ahí y que no, además, no está presente en todos los juegos, es muy residual donde está presente, pero creo que es parte de ese momento de entretenimiento. Yo creo que cerrarnos a ser puristas, a que el juego de mesa tiene que ser cartón y plástico, pues ¿por qué no introducir? Cuando éramos pequeños... Los más ancianos del lugar recordarán ¿cómo se llamaba? El Atmosphere. El Atmosphere, que era un juego que iba con una cinta de vídeo VHS que tú lo ponías y salía un tío hablándote y formaba parte del juego. ¿En serio? Sí, Atmosphere, búscalo. Luego lo hicieron más moderno en DVD. Salía en DVD, pero era parte de... Entonces tenías que irte a X parte del vídeo y el colega en la tele te contaba una historieta. Tú le dabas al play y empezabas a jugar. Y yo me acuerdo, además lo conté hace relativamente poco, pero yo creo que fue en la familia, que yo solo jugué en una partida de Atmosphere porque esto, claro, éramos niños. Y te jugabas ahí con la luz apagada y era de miedo, entonces... Y me acuerdo que el gatekeeper, que era un tío con capucha y como un poco destrozado, de repente dijo que pues el jugador activo que se acerque. Y claro, me tuve que acercar ahí a la televisión, pero que en un miedo y me pegó un susto, pero que ya tenías esa interacción, claro, como, o sea, si fuera una aplicación. Yo creo que mola. Añadir cosas y mejorar dar una experiencia de juego independientemente de que sus aplicaciones. Como, yo qué sé, pues como si juegas a juegos en lo que necesitas tener un vaso con cerveza, yo qué sé. Quiero decir... Necesitas cosas anexas. La idea es sentarte a la mesa y jugar y divertirte. ¿Que utilizas un móvil? Pues bueno, pues forma parte de nuestra vida los móviles y se aportan y hace cosas chulas con el móvil, pues ¿por qué no? Claro. Hay mucha gente que el argumento para ir en contra de las aplicaciones es que en el futuro no lo voy a poder jugar. Yo sigo jugando a cosas de la Master System, sin tener la Master System. Lo vas a poder jugar. Siempre va a haber una tecnología detrás que va a hacer que esto funcione y no va a haber ningún problema. Y si dentro de 20 años tú quieres jugar al juego que estás jugando ahora, dentro de 20 años hablamos. Exactamente. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo toda esta parte de, ¿no?, de que es un juego complejo y al final la parte de la aplicación te ahorra todo este tema, pero a la vez... aunque ahorra material, siguen siendo juegos caros, quiero decir. Sí. El Señor de los Anillos y el Mansiones de la Locura, yo el Señor de los Anillos tuve que pillarlo de rebajas. Entonces, os quiero preguntar si sabéis algún juego más asequible que use una aplicación, porque también la aplicación ayuda mucho a que nuevas generaciones se quieran meter y digan, no me voy a leer un manual, al menos esto lo ven como conocido. Claro, es que de juegos usen aplicación... Que es su cumple, además. ¡Ah, felicidad! Ah, mira, ese es otro proyecto que tenemos y no lo hemos nombrado. Tener perrete. Ah, mira.
Pues un juego que use aplicación y que sea más asequible. Es que de este tipo de juegos con aplicación tampoco es que haya tantos. Como digo, es Crónicas del Crimen, por ejemplo, sí que utiliza aplicación y la tienes que utilizar porque va con realidad aumentada. Sí. Y lo que pasa es que no es del tipo desde no. O sea, no va con miniaturas. Entonces, en el momento que empiezas a quitar ese tipo de elementos de un juego, claro, el precio baja. El papel, de todas maneras, ahora está carísimo, con lo cual, claro, o sea, se han visto incrementado el precio de cualquier juego. Pero ese que tienes que ir resolviendo un crimen, que eres parte de la policía y tienes que desplazarte de un sitio a otro, tienes que estar hablando con los testigos y tienes que ver qué ha ocurrido con ese crimen, y va con una aplicación. Y bueno, pues sí, es más asequible, pero también porque los elementos que vas a encontrar dentro de la caja pues son diferentes. Y luego hay otros juegos pequeñitos que van con aplicación, pero eso, pues son juegos pequeñitos. ¿Lo como, como Bacal? Sí. O los joder, ¿cómo se llama? Los de deducción que nos gustan, los... Ah, es verdad. Ah, sí, mira, es verdad. Unlock. Los Unlock. Hay una serie de juegos de mesa que son tipo Escape Room. Mm. Y desde hace un tiempo, afortunadamente, cada vez hay más en el mercado. Dentro de todos los que hay, a nosotros los que más nos gustan es una serie que se llama Unlock. Y Unlock sí o sí lo tienes que jugar o con un móvil o con una tablet. Nosotros lo jugamos con la tablet para verlo mejor, porque, en fin, es lo que hay. Y tienes que interactuar con la tablet. Y el juego vale, cada caja me parece que eran 30 euros... Y tienes tres historias y ya las juegas y las has jugado. Si no tienes nada de memoria como nosotros, pasa un tiempo y las puedes volver a jugar. Pero tienes que estar interactuando con la aplicación y está muy bien. Y siempre pensamos cuando sacan una nueva caja de un log, que es como, bueno, pues la vamos a comprar porque nos gustan, pero ya, ¿qué más cosas van a meter? Pues sí, meten más cosas y te sorprenden con algún puzzle de, pues es que no me hubiera imaginado nunca que tenía que hacer esto. Qué guay. Yo sé, en aplicaciones, no es, como decimos, no es un dungeon crawler de investigar de miniaturas y tal. Es un juego de, pues es un escape room, ¿vale? Pero que tienes un uso de la tablet o del móvil, más allá de un cronómetro y el tiempo, sino de ciertas interacciones con la aplicación. Y además, interacciones muy curiosas, no solo pues que es un puzzle y que tienes que hacer así, hay... Cosas curiosas. Hay cosas muy curiosas, muy divertidas de descubrir. Qué guay, esos tengo pendientes porque siempre os he oído a vosotros hablar maravillas y tengo bastante ganas, la verdad. Pues el mejor, el Mythic Adventures. El mejor, es la mejor caja de todas. Vale. Pues, ¿qué sabéis? La peor es la de Star Wars. ¿La peor es la de Star Wars? Jolín. No, sí. La peor es la de Star Wars, sí. La pena. Hay algunos puzzles que estaban muy bien, pero claro, comparados con otros, pues que el Mythic es... A mí me pareció la mejor caja. Esa la he jugado dos veces y con un lapso de un mes. Porque él... Una inmemoria, pues es lo que tiene. Vale, vale. Vale, ahora os quiero preguntar cuáles son para vosotros los mejores juegos narrativos a los que habéis jugado. Que tengan una historia que hay que seguir, muchas veces decides, algunos ya no puedes volver a jugar... Eso es cierto, pues un poco lo que hemos dicho antes. Camorro, segunda edición, y luego otros. Pero, hombre, con lo que has dicho que hay historias que luego no puede seguir, el Pandemic, de los Pandemic Legacy, si los metemos también en juego narrativo... Te está contando una historia. El Pandemic Legacy hay la caja 0, la 1 y la 2. No es necesario jugarlas en orden, pero sí es recomendable. Y para nosotros la 0... Fue la mejor de todas. Y ese juego nos dejó muy buen recuerdo y nos encantó. De hecho, es un juego que a lo mejor volver a jugarlo ahora estaría fenomenal. Si lo encontráramos por ahí, así en un Black Friday con Torrón. Claro, que lo juegas, este tipo de juegos, y como el juego va evolucionando y van añadiendo diferentes normas, aparte de pues, toda la historia narrativa que ya la vas conociendo, pero en el caso de los Pandemic, por ejemplo, sí que te hacen destruir cartas. Mm. Que eso cuando salió fue como muy revolucionario y la gente se llevó las manos a la cabeza, y de hecho nosotros lo jugamos en directo y teníamos una trituradora de papel. Y nos gustó un montón. Y bueno, es que narrativos hay un montón y hay muchos que son muy buenos. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, volviendo otra vez a su juego narrativo, hay una historia, hay varias campañas, puedes jugar campañas sueltas, pero dentro de cada campaña tienes que seguir la historia. Me parece un juego de los mejorcitos, El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Ay, antes no hemos hablado, que sería más juego de rol, del tema de Zombicide, que Zombicide simplemente te mete una historia al principio y ya está, pero Zombicide también molan un montón. Sí. Aunque luego sí los hicieron con campaña y había un poquito más de carácter narrativo, pero muy residual. Claro, sí, dime.
No, no, que estaba pensando que qué más juegos había, porque el Destin también me parece muy buen juego. Juegos mil. Gloomhaven, nosotros no jugamos al grande, jugamos a otro pequeñito que salió después, igual con dados, miniaturas y con tu historia, el Fauces del León. Y sí que nos estaba gustando mucho, nos quedamos atascados en una misión que tuvimos que repetir 3 veces y lo de repetirlo 3 veces a nosotros nos mató. Pero era un juego que sí que teníamos la costumbre ya de decir, venga, vamos a jugarlo. Lo que decíamos, que en el tiempo libre a veces ya tu tiempo libre lo quieres dedicar a otra cosa y nosotros Fauces de León sí le dedicamos nuestro tiempo libre para poder jugarlo. Sí. Jolín, es que claro, a ver, yo obviamente he hecho estas divisiones, pues a alguien le llama más la atención, pero la verdad es que luego al final la mayoría de géneros se acaba mezclando y tienes ahí una amalgama de cosas. Sí. Fíjate, ya que has nombrado lo de los juegos Legacy, que a la gente esto le puede resultar una locura. En plan, comprar un juego de mesa para destruirlo. Bueno, comprarlo entre varios. A mí, de hecho, a mí fue lo que me. Una de las cosas que más me llamó la atención: de un solo uso, cambia la historia y ya se acabó. Como una experiencia única. Sí. Claro, hay mucha gente a la que le puede echar para atrás porque dicen: joder, es que me gasto aquí, yo qué sé, 70 pavos y no lo vuelvo a jugar. Porque, de hecho, yo jugué con un grupo de amigos al Pandemic, el temporada 2, y no rompimos las cartas, pero es verdad que no se puede rejugar de ninguna forma. Porque el tablero cambia, te cambia no sé qué, lo abres todo, ya no hay secretos, entonces te da igual. ¿Qué opináis vosotros de los Legacy? O de los juegos estos que son one shot. Es como ir al teatro o ir a una cena. Tú vas a una cena, a un sitio de, así que te apetezca de pitimini y te gastas 70 euros y te parece fenomenal. O en un escape room y vais todos y tenéis esa experiencia y salís y ¡uy, esto que me ha gustado! Porque a un juego le... Tenemos que pedir más, porque es un poco el bagaje que tenemos de tener nuestro juego de cuando teníamos 10 años todavía, que está destartalado, pero lo podemos seguir jugando. Y es va de la mano de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De esa evolución que vemos en los juegos de mesa, que ya no es los juegos de ovejitas y los juegos de oveja, de ovejitas y los juegos de dados, sino que cada vez las cosas van evolucionando y se van mezclando, y ahora tenemos estos juegos Legacy que lo que te deja es la experiencia. Sobre todo que cada partida sea nuevo y que cada partida también sea importante para el resto de partidas, que te lo tomas de otra manera, porque al final cada decisión es importante y cuenta y te pone ahí esa presión encima. Y nosotros los juegos Legacy que hemos jugado, enteros hemos jugado al Pandemic 0, al Pandemic 1, hemos jugado al Legacy de Clan, también lo jugamos entero. Estamos ahora con la campaña que tenemos que continuar, la del Aventureros al Tren Legacy. Aventureros al Tren, que es que ya ves tú que... Pues tiene muy buena pinta. Sí, lo jugamos otro día y tiene muy, muy, muy buena pinta. Pues como decía un poco Marta, ¿no? Pagas por algo, por una experiencia y no tienes por qué repetir. O sea, pues tú pagas por ir a cenar y si quieres volver a cenar lo mismo, pues vuelves a pagar lo mismo. Pero no pagas una vez y ya tienes vía libre para seguir cenando lo mismo el resto de tu vida, ¿no? Claro. Pues pagas por experiencia, vas al cine, vas al teatro, haces un puenting o te vas a un spa en no sé dónde. Pues este tipo de juegos es una experiencia que no es una partida de una tarde, hay algunos que sí, ojo. Pero normalmente estos Legacy son juegos que a lo mejor te dan 12, 15, 16 partidas más o menos. Eso ya es una barbaridad. Que digas sí, que has jugado a un juego 15 partidas, ¿qué juego tienes tú que digas he jugado 15 partidas? Además se calcula, tú tienes una partida... A 4 jugadores, el juego te costó 70, 80, 90 euros que has pagado. Mira, que el Clank nos costó 20 pavos por jugador. 70 euros, creo que fue. Pon una media 20 pavos por jugador. Estás una tarde, la primera partida, te tiras 2 horas jugando la partida. Pero no es eso y ya está, sino que vas a jugar 24 partidas. Estás pagando un ocio de. ¿A qué? ¿A 3 pavos la tarde? 2 horitas. Sale muy rentable en realidad. Cada persona. Pues eso sí, se lo compras cada persona, pero bueno, poniéndolo así, que cada uno paga su parte de ocio. Estás pagando 3 horas por 2 horas, o sea, 3 euros por 2 horas de partida. Pues chico, a mí me compensa una película de 2 horas, me vale 10 pavos. Sí, al cine es más caro. Entonces, no lo veo mal y hay que entender que son juegos pues para disfrutarlos y ya está. Y que dentro un. Perdón, que dentro de un tiempo te apetece volver a jugarlo, pues tendrás que volver a comprarte esa experiencia aparte, porque ya el juego lo has destrozado, lo has modificado. Pero luego hay juegos, por ejemplo, los Exit, que son juegos tipo Escape Room, y esos también hay que romper y modificar cosas, pero esos juegos valen 15 euros. Claro. Y tienes el Escape Room entre 4. Es que no sale a nada.
Pues es una tarde de ocio. Pues ya está, lo he jugado. Hay 1000 cajas de Exit, diferentes historias. Pues y... yo no lo veo mal. O sea, no es este ocio efímero que no sé por qué en otras cosas lo aceptamos y en los juegos de mesa no. Y además hay algunos Legacy que no, cuando los terminas los tienes que tirar a la basura, sino que lo has terminado y es verdad que no vas a poder jugar la campaña, pero sí se te queda un juego básico para poder jugarlo. Por ejemplo, en Pandemic Legacy 1, cuando terminabas la campaña, podías seguir jugándolo, podías utilizar sus componentes para tener un Pandemic, que no es exactamente igual que el Pandemic básico, pero lo puedes jugar. El Clan Legacy pasaba lo mismo también, cuando ya lo tienes terminado lo puedes seguir jugando si quieres. Bueno, pues depende de cada uno de los juegos. Puede que te quede un juego para tirar a la basura o puede que te quede un juego para seguir jugando, ¿vale? Sí, yo opino bastante igual, porque al final es lo que dices, que sale bastante rentable por la cantidad de partidas que te da y además que es eso, no tienes la prisa. Puedes también jugarlo cuando te apetezca, tranquilamente. Un día te echas una partida, te echas dos. Y aunque te eches tres, te vas a ir saliendo muy rentables, no hay más. Claro, si es que no hay que aceptar eso de, bueno, pues lo he jugado y ya está, lo he jugado y lo he disfrutado. Hay otros juegos que no son Legacy, la gran mayoría, y los juegas una partida y ya tienes el juego en la estantería. ¿Sabes? Eso sale mucho peor. Eso es más grave todavía. No lo había pensado, pero sí es verdad que eso sí que sale mucho peor. Claro. O peor, los tienes cerrados en la estantería. Todavía no he jugado. Que siempre es la estantería de la vergüenza, ¿no? ¿Que cuántos juegos de la vergüenza tienes? Pues tengo no sé cuántos, que los he comprado por el hype, pero no he tenido tiempo de jugarlos o de estudiarlos y los tienes cerrados, inmaculados, sin destropelar. O libros, ahí. Te lees un libro, tienes el libro en la estantería, te has leído una vez en tu vida y ahí lo tienes el libro. Que por cierto, un pequeño inciso, porque yo he estado viendo todos vuestros reels de todos los juegos de mesas que tenéis. ¿Cuántos juegos tenéis contados? Hace tiempo que dejamos de contarlo. Yo creo que 200, 300, no, creo que no llega a 300. También, o sea, teniendo en cuenta que no todos, o sea, los 300 juegos son así, que tenemos juegos que son súper, súper pequeñitos. Nosotros tenemos una habitación muy pequeña, vemos una casa muy pequeñita y hay una habitación dedicada a eso y a pintar miniaturas. No vale para otra cosa esa habitación. Y yo creo que siempre hemos estado en torno, porque no hemos modificado demasiado el número de estanterías que tenemos, estaremos en torno a los 200 juegos. Joder, claro, es que es un espacio, más. Sí, sí. Hay mucha gente que luego revende los Legacy y todo, que digo yo, joder. Sí, la gente no los rompe y los deja y pues bueno, oye, cada uno. Si luego hay mercado para venderlos, pues entiendo que lo hagan. Claro. Vale. Vamos a hablar con otro tipo de juego totalmente diferente a los Legacy, a los narrativos y los de rol, que son los de puzzles o abstractos. Que no sé muy bien exactamente cómo categorizar esto, ¿vale? Pero bueno, los que hay que resolver puzzles, etcétera. Ya puede ser a nivel simplemente pues mecánico, simple, de partidas rápidas, o puede ser pues una historia tipo sin memoria, que también es de puzzles, ¿no? Pues este tipo. Pues de abstractos, fíjate que yo creo que recomendaría uno, pero para jugar a dos, porque si no os vais a morir, porque las partidas son muy largas, que es el Five Tribes, que además aquí se editó en español y se editó también con expansiones. Es abstracto en el a ver, es que claro, es difícil categorizarlo. Para nosotros, por ejemplo, abstracto es más un juego tipo ajedrez. Es decir, un juego que no tiene ningún tipo de ambientación, ningún tipo de tematización. Está puro mecánico, ¿no? Puro mecánico y sin ningún tipo de base temática. Lo que pasa es que ahora cada vez más a este tipo de juegos le están poniendo temas y le están poniendo colorinchis. Five Tribes tiene cierto tema que, bueno, no se podría cambiar y ser otra cosa, y es la mecánica a la que le gusta a Pritchard, Mancala. El tipo Mancala, ¿vale? Que es... llevándolo Tú tienes un montón de piececitas en un lugar y tienes que cogerlas y te vas moviendo por el tablero y en cada parte del tablero vas dejando una de esas piececitas hasta llegar al final, que ahí es donde vas a ejecutar la acción. Vale, hay muchos juegos que utilizan este tipo de mecánica. A mí también me gusta mucho y el Five Tribes está fenomenal. Pero es un juego que, aunque sea abstracto, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, que son juegos que son más rápidos, es verdad es que tienes que pensar mucho y entonces se puede alargar la partida. A dos funciona fenomenal. A tres, bueno, y a cuatro no lo recomiendo jugar porque es muy largo y no puedes pensar en tu turno. De ese tipo abstracto, para mi gusto, uno que se llama Pueblo. Ah, sí.
que de hecho lo van a reeditar dentro de poco otra vez, y es un juego sobre todo de tener visión espacial, porque utilizas piezas y tienes que hacer construcciones tridimensionales, y lo que tienes que hacer es ocultar tus piezas del resto, es decir, tú vas poniendo piezas y el resto va poniendo, pero luego en el alzado tienes que ocultar tus piezas, con lo cual no se trata de posicionarte bien para que se te vea, sino todo lo contrario, ocultarte para que alzado quedes detrás de otras piezas de otros jugadores. Se trata de puntuar menos, curiosamente. Abstractazo puro y duro, pero a mí me parece muy chulo. A mí los juegos con visión espacial me parecen muy guays. Eso en cuanto a lo que apuntabas de abstracto, de tipo ajedrez, cosas así. En abstracto en cuanto a puzzles, pues un poquito, decías tú, de Sin Memoria, pues nos vamos un poco otra vez a los tipo escape, a sí. Los exit, a los unlock, a todo este tipo de juegos que hay de resolver puzzles, juegos visuales y cosas así que te están muy tematizados por otra parte también, porque te cuentan una historieta al mismo tiempo que tienes que resolver algo, pues como un escape room, te cuentan una historieta, estás en esta habitación encerrado porque hay un loco que te pilla, pues lo mismo. Entonces, los exit, los unlock nos gustan mucho. ¿Qué más juegos así de... podríamos decir? Yo creo que son los principales que más nos gustan. Sí, porque hemos probado otros. Probamos uno que iba con una máquina, que iba con llaves. De hecho, jugamos varias historias. Y, por ejemplo, ese no nos cuadró mucho. Siempre para nosotros son los exit y los unlock. Los exit siempre los jugamos en el canal y los unlock los jugamos luego ya nosotros en Petit Comité. Porque los exit tienen, bueno, igual que los unlock, tienen diferentes niveles. Que eso está muy bien porque además te lo pone en la caja. En los unlock vienen tres historias y hay una fácil, una media y una más difícil para que lo puedas jugar en progresión. Cada historia es de su padre y de su madre, la puedes jugar como tú quieras. Y luego los exit en las cajas y que te viene si es nivel principiante, si es experto o si es... avanzado. Avanzado, que siempre tenemos la duda. ¿Experto y avanzado? ¿Cuál es...? Y es eso, son juegos de un solo uso, pero pues eso, entre varios y pasas la tarde y estás jugando. Yo creo que está guay. Pero de estos de Escape salieron bastante en el mercado de varios. Jugamos los Unlock y los Exit. Y los Exit a nosotros nos costaron mucho al principio, porque los tres primeros, de hecho, los jugamos a Petit Comité, pues primero con amigos, luego lo jugamos con familia, luego lo jugamos solos. Y era como, uff, no, porque no podemos con los puzzles, porque somos muy tontos, porque no los podemos resolver. Y luego ya cuando empezamos a jugarlo en directo, claro, con todas las cabezas ahí pensando, pues nos lo pasamos fenomenal y ya sacamos los puzzles. Y es todo el entender los puzzles y que te los vayan explicando. Y ahora, cada vez más, en todo este tipo de juegos, si te dan la solución, ahora te la explican. Porque antes te daban la solución y ya. Y era como, si yo lo que quiero es entender este puzzle. Pero este tipo de juegos también nos divierte mucho. Sí. Hombre, está guay que te pongan lo de los niveles, porque a mí me pasa también que me gustan estos juegos, pero es que soy tontísimo, no puedo, no me da la cabeza para... Me solidarizo contigo, no te preocupes. Bueno, entonces, pues mira, habiendo dicho esto, claro, hay mucha gente que quizás se siente muy abrumada por todo este tipo de juegos y lo que quiere es por 10 minutos, con colegas, o media hora, lo que sea. Entonces, para eso están... pues lo que la gente conoce como juegos de toda la vida, pero que en realidad son juegos tipo party, ¿no? Dentro del mundillo, más o menos. Entonces, bueno, los party y los filler, que tenemos ahí. Los filler son juegos que son cortitos, que son como de relleno, para esperar la pizza, decimos nosotros, sí, ¿no? Efectivamente. Que son... Mientras la pizza sacamos esto. Pues, ¿me podéis recomendar los parties o tipo filler, sí, como decís? A ver. Podemos recomendar de los dos. Sí, a ver. Tipo party, para mí el mejor juego, yo creo que estás de acuerdo, es el Scrabble. El Scrabble, lo que pasa, es para jugarlo con adultos, porque es un poco... Tiene parte de Pictionary, y bueno, sobre todo Pictionary. La historia es... teléfono es cacharrado, sí, toda la vida. Porque a ti te llega una tarjeta en la que hay lo que tú tienes que dibujar, que a lo mejor es hacer twerking en un ascensor. Sí. Y tú te dan eso y tienes que dibujarlo, pones una pizarrita encima y se lo pasas al de al lado. Sí. Entonces el de al lado ve tu dibujo y tiene que escribir lo que cree que has dibujado. Vale, le pone vale. una pizarra encima, se lo pasa al siguiente, que tiene que mirar lo que ha escrito el otro, no lo que has dibujado tú, y dibujar lo que ha escrito. Así hasta que te llega. Y luego simplemente es, cuando te llega, despliegas todas las pizarras y es puntuar el que te parece más divertido, porque salen cosas muy locas, pero justamente por eso, porque las definiciones que te dan, o sea, lo que tienes que dibujar,
muy absurdo y a veces es muy, 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 muy bruto. Por eso, de hecho, en la caja me parece que pone de más de 18. Pues fíjate que ese juego se puso de moda hace poco, pero no en la versión de juego de mesa, sino en la versión móvil que se llama Arctic Fun, que es exactamente lo mismo. O sea, pero está muy divertido. Ese, para mí ese es de mis parties favoritos, siempre me resulta muy, muy divertido, pues crean situaciones muy absurdas. Ese y el Time's Up, que el Time's Up también es para grupos grandes, funciona muy bien y hay diferentes cajas. Entonces, ese ya es un party filler ahí. Sí, pero es muy chulo. Tienes tarjetas con según la caja que tengas. Nosotros tenemos uno que es de pelis, de libros y de series. Ah, perdón, Time's Up, me estaba confundiendo con otro, perdona. El Time's Up. Entonces, entre todos los que vamos a jugar, se reparte una serie de tarjetas, tú puedes desechar algunas y tú ya has visto algunos de los títulos. Y con eso se hace el mazo. Se hacen los equipos y entonces hay una primera ronda, es con tiempo. Y en esa primera ronda es tabú. Y pues imagínate que tenemos que definir Interestelar. Interestelar, no tienes palabras prohibidas. Pues es una película de Nolan en la banda sonora de Hans Zimmer y el tema que más me gusta es Mountains. Pues es Interestelar. Así hasta que entre todos consigamos ciclar el mazo. Y ahí, con ese mismo mazo, empieza la segunda prueba, que es solo con una palabra, tu grupo tiene que saber a qué te estás refiriendo. Pero como ya hemos escuchado las definiciones de los demás, pues yo puedo decir Mountains, o Nolan, o Zimmer, o lo que sea, y ya los demás dirán Interstellar. Así hasta que acabemos el mazo. Y hay una tercera ronda, que es con mímica. Pero claro, ya hemos escuchado la definición, ya hemos hecho lo de las palabras, entonces es mucho más fácil. Y ya si eres un pro, la cuarta es hacer estatuas. Que es que todo el mundo cierra los ojos o te pones en una posición y tienen que adivinar qué demonios hay. Pero esto a nosotros nos la solemos saltar. Y a mí el Time's Up me gusta mucho, pero funciona muy bien con grupos grandes. Y te lo pasas fenomenal. Eso, juego de Navidades, reunión familiar, eso siempre funciona. Muy divertido, muy divertido. Qué chulo. Pues este le echaré un ojo porque la verdad es que pinta bastante. Al otro sí que he jugado bastante más veces, pero este no lo conocía. A ver, verás que lo de la cuarta fase modo estatua ya me parece ya muy. Es un poco too much, sí. Pues el que nosotros tenemos es el Time's Up Party, me parece que se llama. Porque es que hay otros que son, por ejemplo, de personajes, que nosotros, pues no. De eso no controlamos nada. Pero bueno, cine, canciones y series. Sí, ese era ya nuestro ámbito. Qué guay, qué guay. Vale. Pues, habiendo visto un poco la categoría de cada uno, os quiero preguntar cuál es vuestro top. Podemos meter ahí lo que nosotros queramos. Lo que os dé la gana. Al margen de Arkham 2, que ya... Ese es el top siempre, ¿no? Vale. ¿Qué hay más abajo de Arkham 2? Gears of War. Solo de Gears of War. Arnak, las ruinas perdidas de Arnak. Dune Imperium. A mí me gusta mucho más ese juego. O sea, me flipa ese juego. El Dune Imperium. El Robinson Crusoe. Zombicide también lo pondría bastante alto. Lo que pasa es que Zombicide ahora mismo es. Bueno, Zombicide es una saga de juegos que es de miniaturas y de dados, es cooperativo. Y lo tienes del oeste, lo tienes del espacio, tienes ambientado. Es temática y a matar zombies. ¿Qué más? El Señor de los Anillos, el viaje por la Tierra Media, que tengo ahí un reto pendiente que es pintar todas las miniaturas antes de morir. Que tengo ahí para pintar, para aburrir. Es otro proyecto. Pero vamos. Sí, nos quedamos dichos en general nuestros top del top. Vale. Y el Happy Salmon. Mira, el Happy Salmon es un filler como un piano. A Javi lo tengo frito con eso. Es un juego de cartas. Somos salmones que estamos remontando el río. Y tú tienes un juego de cartas, cada uno tiene el mismo de diferentes colores. Jugamos alrededor de una mesa, tú le das la vuelta a tu mazo y te va a salir si tienes que chocar los cinco, si tienes que chocar los puños, si tienes que cambiar de sitio con otra persona o si tienes que hacer el Happy Salmon, que es no tienes que tener vergüencita ajena, claro, para este juego. Entonces la historia es tú le das la vuelta y ¿qué tengo que hacer? Tengo que chocar los cinco, tienes que encontrar a otra persona que choque los cinco contigo porque tenga la misma carta y ya la descartas y tienes que quedarte sin cartas. Pero claro, es un locurón y nadie lo quiere jugar nunca. Pero a mí me divierte mucho, me parece muy divertido y ya está. Bueno, se ve llamativo, ¿eh? El juego. Yo reivindico los juegos party, porque es verdad que en el mundo de los juegos de mesa hay gente que es muy de culo duro y como que los tiene aborrecidos y eso no son juegos. Y pues sí son juegos y son muy divertidos. Son los zombies nazis 2 de los juegos de mesa. Lo tienes y te lo pasas bien con ellos. Coño ya. Sin pretensión de ser ahí, ¡oh, culo el cáncer! No, te lo pasas bien. Fíjate que los juegos party, al final, son como los juegos que más
puede jugar todo el mundo, ¿no? Así que no está dentro del juego, de los juegos de mesa. Pero es verdad que luego, si te vas a los más populares, no hay tantos. O sea, yo qué sé. Y algunos incluso son de cartas, que no sé si considerarlo dentro de, pues yo qué sé, el virus o este tipo de... O el código, el código secreto. Sí, es muy divertido este también. El virus, por ejemplo, es más filler en ese sentido. Juego que no es party, no es juego social, mímica, de tal, no sé qué, por categorizar más, ¿no? Claro. Virus es más party, es un juego de cartas, de mano de cartas, de jugar normal y ya está. Eso es un poquito la categorización... Juego cortito. Juego cortito, ligerito y para jugar. Y luego ya tipo party, son juegos más festivos, más juegos de grandes grupos, de mímica, de canciones, de preguntas, de cosas así. Por ejemplo, hay uno cortito, uno filler, se estaba en boca de todo el mundo hace un montón de tiempo y ahora ya ha quedado en el olvido, que se llama Strike, que tú lo abres y hay una especie de anfiteatro dentro con dados. Y tú simplemente tienes un montón de dados y tienes que ir tirándolos al anfiteatro donde hay otros dados con el fin de golpearlos, que cambien las caras y tener caras que tengan el mismo resultado. Y los dados que tengan el mismo resultado te los quedas. Y es para ser el último en pie. El último que se quede con dados es el que gana. Y es súper rápido y es muy divertido. Muy tontorrón. Y para esperar la pizza, pues eso. Depende de lo rápidos que sean, pues te echas 5 o 6. Qué guay, qué guay. Bueno, tenéis juegos para aburrir, ¿eh? O sea que ya estás navidades, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ojalá. Que por cierto, esa es otra. ¿Vosotros cómo veis el futuro de los juegos de mesa? Porque ¿creéis que van a seguir habiendo aún más y aún más y aún más? ¿O se irán digitalizando más? Lleva habiendo como una teoría de que tienes que explotar la burbuja de los juegos de mesa. Lleva años esa teoría. Sí. Y aquí seguimos con los juegos de mesa y siguen saliendo un montón de juegos de mesa. Entonces, ¿el futuro de los juegos de mesa? Pues, si hubiera una evolución así lógica que se pudiera predecir el futuro, pues yo creo que lo que debería hacer es reducir el número de producción de semanal. Es que salen semanalmente cantidad de juegos de mesa. Y ya muchas editoriales están optando por eso, por reducir el número de juegos que salen semanalmente y mensualmente. Y al final más el tiro, porque ha habido momentos de semanalmente de salir de títulos, una editorial que saque 3 y 4 títulos semanales, que no es incapaz de absorberlo. Entonces, yo creo que la evolución lógica sería reducir el número de juegos, la producción del número de juegos, para que se vayan asentando y que la gente no vaya simplemente almacenando y se jueguen más. Y en cuanto a evolución del juego como tal, mecánicamente, pues yo creo que se intentará en algún momento, y yo creo que la gente empezará a cambiar el chip en algún momento en cuanto al uso de tecnologías, en cuanto al uso de ciertas cosas que lleven a una novedad, ¿no? Que sea diferente a lo que ya conocíamos. Porque con tanta cantidad de juegos lo que tenemos es muchos juegos parecidos y que, sin ser aburridos o sin ser malos, pero no ofrecen una innovación con respecto al que ha salido hace una semana. Entonces, deseable sería pues encontrar esa originalidad en los juegos y que te sorprendan, ¿no? Y que te ofrezcan algo diferente al que ha salido hace poco. Entonces, yo creo que el uso de esa tecnología va a estar cada vez más presente, creo, pero no es una predicción ni mucho menos, simplemente lo que yo creo que entenderá la gente. Yo creo que el mercado de los juegos de mesa siempre ha estado ahí, y videojuegos y juegos de mesa siempre han sido mercados que están diferenciados, pero además esto desde que éramos nosotros jóvenes ha sido así y pueden convivir bien. Y a lo mejor sí, lo que creo que se tiene miedo es que el público que habla de juegos de mesa, si te fijas en estadísticas sobre todo, pues somos personas adultas. Sí. Que se quede, si sí, empiezas a mirar estadísticas y a lo mejor pues eso, sobre todo las personas que tienen más interés en el contenido de juegos de mesa son personas de 30 a 50 años. Sí. Y dices, bueno, pues cuando vayan creciendo la juventud, ¿qué va a ser de los juegos de mesa? Pero simplemente fijándonos a los eventos que vamos, que hay muchos que tienen ese carácter familiar, que está abierto para que vayan familias y que puedan estar jugando, ves a un montón de niños, juegas con niños y te barren porque pillan los juegos de mesa súper rápido. Y yo creo que pues estas personas de 30 años que tienen hijos les están metiendo en los juegos de mesa desde muy pequeños y van teniendo ese bagaje. De hecho, mira, este fin de semana hemos estado en un evento que abría el viernes y cerraba el domingo, estaba ininterrumpidamente abierto en Valladolid, que se llama Ludo Laguna. Y por la noche, pero por la noche te digo, a la 1 de la mañana, había un padre con una hija que debía tener, yo qué sé, 8 años.
y era la más espírica de todas, mirando por la ludoteca, y era la más feliz de las personas que había, porque podía estar jugando ahí por la noche con los juegos de mesa. Bueno, y durante el día había familias y niños a porrón, con lo cual yo espero que sí, que se vaya viendo esa evolución dentro de los juegos de mesa y que se vaya atinando un poco el tiro, en vez de la cantidad de novedades que tengamos, que cada vez los juegos sean mejores, que vayan a por el juego las editoriales que quieren. También hay muchas veces que cuando compran la licencia de un juego, la editorial madre le dice, oye, me estás comprando mi juego bueno, pero me tienes que comprar estas otras purrias, y se las tienen que comer con patatas, que yo creo que también es el motivo por el que sale mucho juego. Pero bueno, que yo espero eso, que el mercado se mantenga, que los chavales les sigan gustando los juegos de mesa y que se evolucione para tener cada vez más calidad en cuanto a contenido y también a componentes. Claro, es que, a ver, yo sin saber mucho de cómo funciona el tema, más allá de lo que me habéis explicado y puedo ver, con el tema de videojuegos, por ejemplo, tú publicas en Steam, por poner un ejemplo, ¿sí? Y bueno, ahí se queda, has gastado tu tiempo y recursos tú solo o con equipo, y bueno, si te lo compra alguien bien, y si no, pues por desgracia ahí se queda, ¿no? Pero claro, con el tema de juegos de mesa, veo que aparte de gastarte todo ese dinero de tu producir, tienes que ir a una editorial y que esa editorial se gaste todo el dinero de producir los materiales, ¿no? Claro. Y luego la distribución. Efectivamente. Eso también es... Entonces, claro, digo, si hay cada vez más juegos de mesa, habrá más editoriales. Pero a la vez pienso, es que no todo el mundo compra todos esos juegos de mesa. Al final la gente va haciendo una criba, ¿no? Ese es el problema. ¿Queréis que las editoriales harán criba en un futuro y tendrán como un estándar de calidad? Pues ya lo tienen. Yo espero que todas las editoriales aspiren a eso, a tener títulos que a ellos les convenza. Pero también ese es el problema que comentaba, de que hay veces que ellos quieren comprar un juego a una editorial, que se compra la licencia, pero solo quieren esa licencia, pero les obligan a tener la licencia de otros juegos. Entonces eso pues como que va empozoñando un poco el catálogo de todas las editoriales. Las editoriales pequeñas, por ejemplo, ahí son más libres, pero también, claro, los recursos que tienen son más limitados como para poder llegar a todo el mundo, porque lo ideal, creo que todo el mundo lo que aspiraría es tener un juego y que pueda estar, por ejemplo, en la FNAC, porque claro, en la FNAC tienes un público heterogéneo al que puedes llegar a muchísima gente, pero no todos los juegos llegan a estar en la FNAC, en el Corte Inglés, que hay mucho público y van a conocer tu juego, que hay muchos que acaban en tienda especializada y ya estás ahí en el nicho de mercado de aquellas personas que están metidas en los juegos de mesa. Sí, claro. Bueno, claro, no. También lo pienso y digo, si yo quiero hacer un juego de nuevas y me voy a encontrar con que hay un estándar de calidad, voy a tener que gastar más recursos, más no sé qué. O sea que creo que es complicado, ¿no? Porque al final yo creo que todo el mundo merece como la oportunidad de poder hacer su juego de mesa. Pero claro, el mercado es el que es. Claro, además que el mercado cada vez es más exigente. Que el nicho de mercado es pequeño, sí, pero somos muy por culeros. A ver, tú a la hora de llevar tu juego a una editorial, al final esto es como el que lleva un juego pues, a una productora de videojuegos o que lleva su película a una productora de cine. Yo tengo mi idea, yo tengo mi juego, y ya viene la editorial y decir, vale, vamos a producir este juego. ¿Qué materiales necesitamos? Y hay tanto dinero para invertir en este juego. Entonces, ya no es necesito este juego con todo esto y no hay más que hablar, sino que luego la editorial, al final tú estás vendiendo tu alma a la editorial, y la editorial es la que te va a marcar la producción que vas a tener, y que a lo mejor tú vienes con una idea de un juego de monstruos y dices, pues no va a ser de monstruos, lo vamos a hacer de marcianos, que ahora es lo que vende. Entonces, al final, pues como cualquier productora de lo que sea, al final es la que va a poner pasta y la que sabe qué es lo que quiere vender y a quién se lo quiere vender. Aunque tú tengas una idea de un juego muy bonito, es decir, bueno, tenemos esta idea, yo te compro la idea, tú vas a estar en el proceso, pero vamos a darle una vuelta para que se adapte al público al que lo queremos vender. Entonces hay diferentes procesos al final de una editorial, que puede ser o comprar una licencia ya hecha de lo que sea, o tener sus propios autores, coger un autor que venga, o tener sus propios autores en cantera, que produzcan esos juegos. Pero en España, por ejemplo... En España es más raro, de autores en cantera. Sí, es más raro. Pero por lo menos en España tenemos dos eventos que sí que pueden ayudar a las personas que tengan un juego y que se estén planteando sacarlo, que es lo que hablábamos antes de las DAO, que tienen ahí ese espacio de prototipos. Y luego en Zaragoza se celebra Protos y Tipos, que es solo de prototipos. La gente con sus prototipos y van editoriales para poder verlo. Y de ahí también pues surgen...
proyectos. Y luego está la Asociación Ludo, que es justamente para creadores, y ellos lo que ayudan es a todo el proceso de creación del juego, a la idea, a pulir todas las mecánicas, a poder probarlo, y luego cuando ya lo tienes todo cerrado, los siguientes pasos que hay que dar, pues lo que hemos hablado antes, de la ficha que tienes que presentar, si quieres en una editorial, pues cómo tienes que hacer la ficha, qué tienes que poner, cómo te tienes que mover, y van ayudando a dar esos primeros pasos, porque al principio cuando estás tú solo, pues es que lo del mundo de los juegos de mesa es muy, como una empresa muy desconocida. Sí. Y resulta que hay un montón de hilos por detrás que hay que mover y que tiene su complejidad. ¿Y creéis que el público de juegos de mesa se ha ampliado? ¿Hay cada vez más gente que juega por esta regla, sí, de tres? Porque, bueno, imagino que si hay más juegos, pues estadísticamente alguno habrá que cuele más y haya más gente predispuesta, ¿no? ¿Creéis que ha aumentado? Sí, sí. Cada vez hay más gente jugona, las jornadas se van ampliando, cada vez asiste más público. Sigue siendo un sector muy, muy reducido, pero es un sector que ha ido ampliando. Ha habido un boom, como decíamos antes, durante la pandemia, pues de gente que se ha visto en casa y que buscaba ocio y que ha descubierto los juegos de mesa. Pues eso está muy guay. Desde una tienda, por ejemplo, nos dijeron que ha habido el boom que hubo en la pandemia, pero anterior, cuando empezó una de las crisis económicas que hemos sufrido, así la más tocha después de un tiempo de tranquilidad, sí, pues que la gente, el ocio que tenía de salir y cenar, y pues se tuvo que reducir y entraron en su vida los juegos de mesa. Y que ahí hubo un repunte y en pandemia otro. Ya es, sobre todo yo creo que la gente que entra en los juegos de mesa se queda. Es muy poca gente la que prueba un juego de mesa o dos y pasa, que ocurre, pero que generalmente quien prueba uno o prueba dos, ya como que empiezas a picotear de una cosa o de otra y ya te enganchas. Y como decía Piru, te vuelves politoxicómano, que empiezas a lo mejor que entras por los juegos de rol o y empiezas a investigar y ya, pues mira, también me gustan los abstractos, pues también hay cosas de puzzles y la verdad es que quedas. Hay un desconocimiento muy grande en España de juegos de mesa, no hemos tenido cultura de juegos de mesa y la gente se cree que, bueno, se cree, también es verdad, ¿no? Pero que solo ha habido Monopoly y poco más para jugar a juegos de mesa. Y hay un, claro, cuando descubren todo lo que hay, pues les llama mucho la atención. Pero es verdad que en España no ha habido cultura de juegos de mesa porque nosotros hemos sido siempre de salir a la calle a jugar. Entonces, los juegos de mesa han quedado como muy apartado y muy reducido en otros países, pues eso siempre se ha hablado y se ha dicho que por su cultura, por climatología, por lo que sea, la gente tiende más a estar en casa, entonces busca otro tipo de ocio. Aquí en España, cuando caen dos rayos de sol, ya estamos todos en los bares como los locos. Entonces es un ocio un poco más, pues eso, más desconocido en ese sentido y se ha quedado, pues, parchís, ajedrez, las damas, el Monopoly y el tabú, ¿vale? Entonces, pero sí, con el tiempo, también con el uso de redes sociales, canales, pues ha ayudado a llegar a más gente, la verdad. Si es verdad lo que dices tú de que pues el desconocimiento, porque de hecho yo hasta que os descubrí a vosotros y tal, yo pensaba que los juegos de mesa eran cuatro de estos típicos. Claro, pero yo también, ¿eh? Y sí. Claro, nosotros también, hasta pues eso, 2000, que hemos dicho el año 2014 por ahí, que te pones a trastear y decir, bueno, pues si está este juego habrá otros. Ah, pues sí, pues hay otros. Y te pones a ver el catálogo de juegos y dices, la madre que me parió, todo esto hay. Y luego también está la otra que a ver, a mí también me gustan mucho estos juegos, pero yo lo veo desde una perspectiva de, jolín, los juegos de mesa que realmente son más complejos cuestan mucho dinero. Quiero decir, ves Gloomhaven, por ejemplo, que aún no me lo he comprado y lo tengo ahí siempre como cuando tenga más... y este tipo de juegos que al final, claro, tienes o Monopoly o eso, y no te das cuenta de que tienes una amplia gama de juegos a los que puedes jugar por precios muy bajos o más, diferentes tipos de géneros, como ya hemos nombrado. La verdad es que falta esa cultura de... Al final hay un juego de mesa para cada persona, seguro. Seguro. Eso, pero vamos, fijo. Esto es como... como los libros. Lo que no podemos es llorar porque no me puedo comprar un juego de 200 euros. Claro. Cómprate el de 50, que también está muy bien. Mira, no lo hemos nombrado. Lloro por no poder comprarme un Ferrari, te quiero decir. Y, pues, tendré que comprar un Ford Fiesta. Claro. Pues es lo que hay. O sea, pero que tienes dónde elegir. O sea, que es que no hay tres juegos, o es muy caro o es muy barato. No, es que hay... Dentro de los juegos de mesa nuestros favoritos se nos ha olvidado decir uno, que es el Pequeñas Grandes Mazmorras,
que es un juego que es estupendo, es pequeñito y es de mazmorreo, y tienes la misma, bueno, tienes una experiencia similar a juegos que son súper grandes y que te van a costar 150 euros, pero van en una cajita así. Qué guay. Y es mucho más asequible y lo puedes tener, y justamente es lo que estoy diciendo, que puedes tener esas experiencias también con otro tipo de juegos, pero también te obcecas en esos porque son los más bonitos, porque tienen las miniaturas, porque las voy a pintar, que como que tienen otras cosas anexas, pero es también lo que decíamos al principio de la charla, que es que te entra por los ojos, que es importante cómo lo presentes. Y claro, es que esos juegos están muy bien presentados. Joder. Enseguida que lo ves, o por las miniaturas de fantasía, o porque son ratoncitos de... No, pues ya lo quieres, que no, pues yo no quiero eso, que tiene... que es un cartón. Ya, pero bueno, que es como todo. O sea, tienes suficiente oferta como para que se adapte a tus gustos y a tu economía. Teniendo en cuenta que te vas a gastar, pues eso, a lo mejor 200 euros. ¡Qué barbaridad! Y luego... Pues sí, pero te has gastado 900 pavos en el último iPhone. Yo qué sé. No hemos hablado todavía de los juegos de mesa que están digitalizados. Y te puedes comprar un móvil más barato si quieres, sí, que te va a hacer lo mismo. Que luego hay unas plataformas, por ejemplo, en Steam puedes encontrar Tabletop Simulator. Sí, claro. Tú te compras tu Tabletop Simulator y ahí hay un montón de juegos. Es como, oye, quiero jugar a esto, no me lo puedo comprar, pero si está en Tabletop Simulator o está en Tabletopia o en Board Game Arena... Y lo puedes jugar online. Y tiene lo que pasa es que no es lo mismo que tenerlo en la mesa, pero claro, si estás acostumbrado a jugarlo así y además te da la oportunidad de jugar con otras personas sin necesidad de estar todos en el mismo de sitio. De hecho, recomiendan mucho, que has dicho lo del Gloomhaven, tío, lo del el Gloomhaven en videojuego. Lo recomiendan mucho. No sabía que existía, ¿eh? Sí, pues búscalo porque lo recomiendan mucho, además. Porque es la misma experiencia de juego, sí, evidentemente en digital, sin todo en la parafernalia, porque el Gloomhaven es un cajote enorme y que tiene una preparación de partidas, son 90 y no sé cuántas partidas que tiene la campaña, es una burrada. Y creo que eso en la aplicación funciona muy bien. Qué guay, pues le echaré un ojo. Y en cuanto a lo del juego Steam del Tabletop, es verdad, yo he jugado alguna vez, y yo lo veo bastante útil, sobre todo también para testear si algún juego ves que no tal, pero de hecho hay un montonazo ahora de bares, sobre todo aquí en Madrid, que es donde vivo, que puedes ir por 3 euros y luego más la bebida, te echas una tarde probando todos los juegos que quieras y más, puedes decirle al tío o a la chica, oye, mira, me apetece un juego de este tipo, o sea que al final es que es fácil, quiero decir, no es tan abrumador como parece. Perdón un momento, tío, que están llamando al telefonillo. Perdón. Nada. Pues eso, que hay opciones de probar juegos en tiendas, por ejemplo, hay muchas tiendas que hacen quedadas, que puedes ir, que te enseñan el juego. Sí. ¿Eh? Las asociaciones también. Nosotros hemos estado en asociaciones, pero yendo a jornadas. Y ahí eso te da la posibilidad de probar el juego, y no solo de probarlo, sino de que te lo expliquen, porque muchas veces que el problema es, hoy quiero jugar este juego, pues es que me lo tengo que estudiar, y ves el manual... Es que no hemos hablado de eso, pero algunos manuales también, vaya tela, ¿eh? Sí, hay manuales muy malos. De hecho, nosotros hace un tiempo planteamos a la comunidad cuál era el peor manual que habían leído. Y hubo mucha gente que coincidió en los mismos, pero es eso, que es que además forma parte de la experiencia. Cuando te llega un juego y lo abres y lo miras y te tienes que sentar con las instrucciones, si las instrucciones ya son un orto peludo, que es que te cuestan un montón... te cuesta luego ponerte, y si la partida tienes que estar interrumpiéndola todo el rato porque no queda bien explicado en las instrucciones, y te tienes que ir a internet, a buscar en foros, a buscar en comunidades, a buscar en páginas web, a ver si alguien ha tenido tu duda, te ralentiza la partida, te la detiene. Haz un manual más extenso y explícamelo todo para que yo pueda jugar de corrido, explícamelo como si fuera la persona más tonta del mundo, que no me ofendo, solo quiero saber jugar. Además también, claro, tienes la barrera de que si eres nuevo en los juegos de mesa, esto cuesta. Quiero decir, yo, por ejemplo, para jugar al Arkham 3, me vi vuestro vídeo y el directo donde jugáis, pero no os hacéis una idea de la cantidad de veces que me vi vuestro vídeo. Y aún así, cuando jugué por primera vez, era todo el rato con el manual. Y mira que me lo tenía súper estudiado. Entonces, claro, mucha gente le planteas el juego de mesa, lo ve y hace... O incluso a mí a veces digo, este juego tiene tanta buena pinta, pero me da tanta pereza tener que leerme el manual que al final lo acabo como atrasando y no... Sí. Es complicado encontrar un equilibrio ahí, ¿no? Sí. Pero el manual hace mucho. Vuestro vídeo para eso,
como gente vosotros que hacéis vídeos, joder, lo simplifica muchísimo y es un gran alivio, ¿sabes? Porque no tienes que, tú que estar leyéndotelo, memorizándolo, sino que, por lo que te he dicho, yo recurría a vuestro vídeo cada dos por tres. Pues me alegra, porque es también para lo que lo hacemos, para poder aliviar un poco el peso, que luego siempre recomendamos que aún así que cada uno se lea el manual, que es una manera de arrancarlo y decir, bueno, ya sé cómo va, ahora me voy a enfrentar al manual y ya va de otra manera. Claro. No me acuerdo quién nos decía en una jornada que el problema que tienen también los juegos de mesa es que los autores y las editoriales ya estiman que la gente conoce la terminología. Entonces, por ejemplo, simplemente hablar de mazos de cartas. Claro. O bajar una carta. Es que no puedes utilizarlo en un manual, porque a lo mejor este es el primer juego de una persona y le estás hablando de bajar una carta o de un mazo y no sabe lo que es. Entonces hay que explicarlo para que lo pueda jugar todo el mundo. Que pues ese nicho del que hablábamos, que es muy pequeñito, de juegos de mesa, pues que cada vez sea más grande porque todo el mundo lo pueda jugar. Claro, además que, a ver, hace un poco la comparativa con los videojuegos, aunque, repito, son medios diferentes, etcétera, salvando las distancias. Claro, hay muchos juegos en los que tienen mecánicas muy complejas, como los RPG o juegos de este tipo, y por el tipo de medio en el que son, te lo van explicando poco a poco. Quiero decir, pues ahora vas a aprender a moverte, y ahora vas a aprender a no sé qué. Claro, en los juegos de mesa creo que se hace un poco tedioso leerte primero la preparación de la partida, que sí que en ese caso en concreto puedes ir paso a paso, pero es que luego después de la preparación del tablero de la partida viene todo lo demás, o por lo menos es lo que yo he visto. Y sí, claro, sí. Eso sí que no lo puedes hacer poco a poco, eso sí que te lo tienes que saber antes de empezar a jugar. Y ahí ya tienes, no sé si hay algún juego de mesa más actual que implemente las mecánicas poco a poco, te vaya enseñando. Sí, sí. Y de hecho ese tipo de juegos a mí me funciona muy bien. Hay uno que se llama Las Leyendas de Andor, que yo fue el primero, creo que fue el primero que vimos, que lo que hace el manual, en vez de que tú te lo tengas que leer, es que tú vas jugando y a medida que vas jugando, pues como en un videojuego, te va explicando las cosas y te las va introduciendo a poquitos. Claro. Y me parece que entiendes muchísimo mejor el juego, es menos frustrante porque tú coges la caja, montas el juego y te pones a jugar aunque no tengas ni idea y no te frustras así. Lo que pasa es que es complicado según qué juego poder hacerlo de esa manera. Sí, evidentemente. De eso los videojuegos están muy, muy instaurado que arrancas el juego y vas aprendiendo a jugar a medida que con el típico letrerito pulsa X para el salto, salta aquí. Pues sí. Va a introducir de una manera más orgánica las instrucciones del juego. Porque antes, cuando los más viejos del lugar, recordamos que los videojuegos venían con tu librito de instrucciones. Y tenías que aprender a de qué iba la vaina y ahora simplemente darle al play y ya te irá contando el juego. Y eso en los juegos de mesa hay algunos que lo hacen muy bien y pues, que decía Marta, Leyendas de Andor, incluso el Robin Hood, dos juegos muy chulos, muy recomendable también. Te lo hacen de manera muy orgánica y muy simple y entonces apenas con los pocos párrafos ya puedes enfrentarte al juego y ya irás aprendiendo, irán introduciendo todas las mecánicas a medida que vayas jugando. Bueno, me imagino que al igual que otros géneros han ido copiando de otros, quizás si se sigue esa tendencia se hace un poco más sencillo, ¿no? En introducirse a los juegos de mesa, porque es verdad lo que estábamos comentando, ¿no? Que aprender poco a poco es mucho más fácil que leerte un manual de 30 páginas y ¡pala! Sí, mira, lo hablábamos antes, el Fauces del León, el juego más pequeño de Gloomhaven, tiene también ese sistema. Mira que es un juego que puede tener mucha densidad de reglas y muchas cosas. Pero empiezas jugando partidas más cortas y con las reglas básicas para hacerte con él, vas aprendiendo, pero estás jugando, ya estás metido en harina. Más que 30 páginas, venga, y hasta que no me lea la última, no sé jugar. Hostia, pues. No, y hay veces que te lees la última página y dices, pues no sé jugar, porque no tengo ni idea. Efectivamente. Que es a mí, de lo más frustrante que he leído fue Sword and Sorcery. Que además yo cuando leo un manual tengo que tomar apuntes, me tengo que ir haciendo un esquema, porque si no lo escribo no existe. Termino el manual y como lo he terminado, se me va de la cabeza y no tengo ni idea ni de la primera palabra que he leído. Y Sword and Sorcery, acabé el manual, porque además teníamos partidas a tarde con los amigos y tal, sí. y me tocaba explicarlo. Y menuda llorera nos metimos de... Y fue como, mira, me lo he leído... Y no sé cómo se juega. Y era un manual de 40 páginas, que era como, va a ser el mejor manual del mundo porque es extenso y lo veías cómo estaba maquetado y estaba con las secciones. Esto va a estar fenomenal. De arruinar un juego con un mal manual. Sí. Es horroroso. Hombre, yo agradezco mucho también los juegos que te vienen con el doble manual este de, pues si quieres buscar aquí información y tal.
Y por suerte ahora en internet también puedes buscar si tienes alguna duda. O sea que... Sí. Y hay mucha gente que hace contenido para ayudar de hoja para poder arrancar a jugar. Hay una página que se llama Board Game Geek, que es la BGG, que tiene ahí pues, todos los juegos del mundo, y hay una parte en las pestañas que es archivos, y en archivos los tienes puedes buscar por idiomas, y hay mucha gente que sube su contenido de, oye, me he hecho este esquema y lo comparto para que todo el mundo lo pueda tener y te ayude. Y hay muchas veces que lo que sube la gente de la comunidad allí te va a ayudar más a jugar o para tenerlo ahí como referencia que lo que trae el propio juego. Incluso tener el manual en PDF editable. Sí. Porque lo tienes en la tablet, en plan, ¿cómo era el ataque? Pues buscas ataque y ya te vas directamente al párrafo. Esa versión digital también ayuda mucho. Sí. Además, me hace mucha gracia la gente que sube ya como su propia revisión de las reglas, ¿sabes? Como que le mete un parche o añade el modo solitario, o sea, es muy... Sí, sí. Era como un viaje ahí. Efectivamente, se va moldeando el juego, y muchas veces las editoriales, fíjate, hacen los juegos o hacen variantes de los juegos en base a lo que ha hecho la comunidad, en plan fanmade, y utilizan esas reglas o esas variantes que hace la gente para introducirlas pues, en una nueva edición del juego o publicar una parte del juego que pues, la ha hecho la comunidad y que funcione muy bien. Y oye, ¿por qué no? Es muy curioso, sí. Qué guay. Bueno, pues ya sabéis, o sea, tenéis para elegir, y bueno, si tenéis alguna duda siempre podéis ir a ver sus vídeos, que lo explican todo muy bien, así que... Claro. Pero bueno... Bueno, Javi, Marta, vamos a ir ya terminando, que llevamos aquí toda la mañana. Muy buena mañana, he de decir. ¿Sí? Bueno, me alegro. Nos lo dejas cascar y venga. No, yo por mí encantado, vamos. Vamos, siempre intento pues ver cuánto podéis quedar, pero yo me podría tirar aquí. Entonces vamos a ir con las preguntas finales, que le hago a todo el mundo. Y la primera es, ¿qué clase y qué raza os elegís siempre en los juegos de rol? Uy, yo he ido cambiando con el tiempo. Antes Javi es más chaquetero. Sí, yo soy bastante chaquetero. Perdón. Yo antes era mucho del típico elfo con el arco, ¿vale? O francotirador, si nos vamos a una época más. Pero siempre he sido de dispararme en el pie. Entonces, he pasado a utilizar magos últimamente en los juegos. Magos, conjuros y cosas así. Es lo que estoy cogiendo últimamente en los juegos. Y yo siempre soy bárbaro. Vale. La raza me es igual. Yo lo único que quiero es que me des un hacha, y yo soy más del tú a tú, de ir ahí a partir gente por la mitad. Y además desde el Diablo 2, siempre bárbaro. Y además mis personajes siempre tienen nombre de comida. El último bárbaro que he creado se llama Olivolen, que son unas especies de buñuelo churro, que por lo visto son islandeses, ¿eh? Que pensábamos que eran belgas. Bueno, pues están muy ricos los Olivolen, también os los recomiendo. Os lo digo porque de lo que me digáis, os voy a dibujar así, en la miniatura. ¡Ay, madre! O sea, que ¡ay, madre! Si Bárbara y Mago, pues se va a quedar así. Sí, sí, sí. ¡Hachas! ¡Qué guay! Vale. La segunda pregunta es... ¿Vosotros qué habríais sido en otra vida o a qué os hubiera gustado dedicaros si no es lo actual? También podéis decir, pues yo estoy cómodo tal cual, ¿eh? Pero bueno. Yo sería un gato. Pues, ¿es válida la respuesta? Sí, sí. Yo, gato. Yo seguiría siendo humano, a mi desgracia, pero me hubiera gustado dedicarme a algo de cine. Al cine, me hubiera encantado dedicarme al cine. Tenemos tiempo. Todavía, bueno, o sea, a ver, somos viejunos, pero a lo mejor si nos vamos a Los Ángeles... Pero es como para hacer un gato y grabar una película, o sea... ojo, el primer gato cineasta. Sería gracioso. vale, la segunda pregunta, o sea, la tercera pregunta es, ¿tenéis alguna cosa que os gustaría recomendar que no lo conozca mucha gente y digáis, joder, esto me gusta y no lo conoce nadie? Y puede ser lo que sea, ¿eh? Una película, un youtuber, un paisaje, yo qué sé, lo que sea. Pues no te sé yo decir. Yo siempre he recomendado una serie, por ejemplo, que no es muy conocida y que creo que está muy bien, y que no me está saliendo el nombre ahora. Ah, sí, Para toda la humanidad. Vale. Sí. Es una serie que va sobre... va por la cuarta temporada, es de Apple TV, y trata de cómo se hubiera desarrollado la humanidad si en la carrera espacial, en vez de llegar a los Estados Unidos, hubieran llegado los rusos. Y es una serie que no es muy conocida, pues quizá por la plataforma en la que se emite, y creo que es una serie muy chula.
Sí, y pues dentro de Apple TV también tienen una serie que a mí me parece de lo mejor que he visto, pero en todos los tiempos, que se llama Separación. Que la serie está muy bien, de producción y visualmente la historia, y además lo que te plantea es... ¿Te deja ahí un pozo de mal rollo si es algo que tú cogerías o no? No quiero contar de qué va para no hacer spoiler, pero vale. De momento solo tiene una temporada y es... Me parece brutal de buena. Y Mulan. Es una serie para niños muy pequeños, pero que a mí me chifla Mulan. Me parece que la autora es coreana, pero se produce en Francia y son capitulitos muy cortos de 5 minutos, que es de como un conejo que vive con un pajarito que se llama Piu Piu y es muy agradable. Si tienes un mal día, te lo solucionan, y si tienes un buen día, te lo mejoran todavía, porque tienen problemas, pero siempre los solucionan y todo es felicidad y amistad y cosas de pastelería. Bueno, pues me parece bien. Así de variedad. Ah, de... Es raro. Vale. Y ya la última pregunta es, ¿vosotros a quién traeríais a un podcast? Y me tenéis que decir dos personas. Una que no sea asequible y otra que podría venir aquí, por ejemplo. Vale. ¿A Hans Zimmer? ¿Esa sería asequible o no? A ver. Está ya. Yo le puedo escribir, pero ya más está ahí. Pues allá, pera, imagínate Hans Zimmer. Yo a James Cameron. A mí sí me hubiera gustado hablar con ese tío. Y que me cuente cosas de pelis, me encantaría. Eso como no asequible, entiendo. Pero oye, si lo consigues, ole tus huevos, ¿eh? ¡Joder! Sí. O Patrick Rothfuss, también estaría fenomenal. Patrick Rothfuss, también molaría. No, pero yo James Cameron, tiene más bagaje. Y alguien asequible. Hostia. ¿Puede ser de cualquier ámbito? Sí, de cualquier ámbito. Jaime Altozano. Jaime Altozano. Jaime Altozano es muy crack. Altozano. Pues me gustaría. Sí, siempre, sí, me encantaría. Es asequible, o sea, otra cosa que de la gana. pero más asequible que James Cameron sí es. Sí. Bueno, Jaime Altozano habló con Hans Zimmer. ¿En serio? Sí. Tiene una entrevista con Hans Zimmer. Qué guay. Pues sí, hablar con él. Pues, pero bueno. Jaime Altozano me encanta. Pues mira, Jaime. Mira, Jaime, si quieres venir, yo encantadísimo de la vida, que me he visto un montón de vídeos tuyos, o sea que... Es que es impresionante todo el trabajo que ha hecho hasta ahora, la manera que tiene de explicar cada una de las cosas, que lo hace muy asequible y yo creo que acerca la música a todo el mundo. Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que la descubrí porque, o sea, mis películas favoritas siempre han sido El Señor de los Anillos y siempre me han parecido como obras maestras. Pero cuando vi el vídeo de Jaime Altozano dije yo, me has hecho que me guste aún más y era imposible. Sí. Era imposible y lo has hecho. Sí, bueno, tiene dos vídeos que a mí también me gusta mucho. Bueno, el del Señor de los Anillos es brutal, pero sí. Es que tiene uno de Interstellar, curiosamente, que todavía hace que te huele más la cabeza, pero tiene uno que también, no he hablado de ello, pero sí, es muy, 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 muy recomendable, que es sobre Cowboy Bebop, que es una serie de anime que para mí es... Tengo dos favoritas, que es Cowboy Bebop y Ranma. Y la música de Cowboy Bebop es brutal y cuando Jaime Altozano lo cogió para hacer el vídeo, pues todavía aprecias. Te voy a preguntar yo a ti, ¿qué opinas del Hobbit? ¿De la película o del libro? Sí, no, de la película, película. A ver, la premisa de que de un libro pequeño saquen tres películas y la cual la tercera sea relleno y la segunda también tenga muchísimo relleno, me chirría. ¿Es disfrutable? Sí. Why not? En plan, yo las disfruto porque al final no deja de ser fantasía. La primera me parece la mejor porque me parece como que es la más fiel. Pero es verdad que luego, según va pasando las horas y tal... En el cine muy bien, pero si la tengo que volver a rever me da como pereza, ¿sabes? Ya. La de Señor de los Anillos me la veo todas las veces que haga falta, pero la verdad es que el Hobbit se me hace más bola, se nota los cambios ahí, un poco de dirección, etc. Entonces... Parece que se la ha hecho el primo, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si has visto, las imágenes del rodaje del Hobbit, que aparece él así, durmiendo de que está reventado, súper cansado, y muchas de las escenas las tuvo que rodar el actor de Gollum, que ahora no, Andrew Serkins, ¿puede ser? Andrew Serkins. Y bueno, es que fue un desastre. Pero ahora os pregunto yo a vosotros, ¿Los Anillos del Poder? Uf, no me gustó nada de esa serie. No, además es que la estuvimos viendo con la de la otra, el spin-off, el de, lo voy a decir, de Juego de Tronos, de
La casa del dragón, ¿no? La casa del dragón. Claro, estaban las dos al mismo tiempo. Y cuando íbamos a ver, vamos a ver la serie, ¿cuál? ¿La buena o la mala? Y la mala era la de los anillos del poder, que la vimos. Bueno, de hecho, yo creo que tú no terminaste de verla, te la acabé yo. Y no nos cuadró nada. Es que no, o sea... Que tampoco somos nosotros ahí a hacer rimos de los anillos. No somos grandes seguidores, a ver, de los libros y tal, pero no soy yo muy fan de esto, pero... por ejemplo, a mí la película de El Señor de los Anillos, ahí tengo la trilogía original, bien, en edición extendida, maravillosa, con unos extras que son oro puro. A mí la del Hobbit me parece una castaña, simplemente. Y a mí la serie, y mira que empezaba bien, pero cuando empiezan ya con los pelosos, dices, ¿esto de los pelosos? ¿Esto qué leches es? Con Galadriel que está oliendo, ha olido algo mal ese día y está es insoportable, ¿eh? Estás oliendo a pedo toda la serie, chiqui, pero ¿qué te pasa? O sea, y además es que tenemos la imagen de Galadriel de las películas de Peter Jackson, que joder, que es que la Kate Blanchett, que tiene una presencia que entre que es guapa y que da miedo al mismo tiempo, sí. Es que tiene una presencia que te cagas. Y pone a la chiqui esta, que es ni chicha ni limonada, que no tiene presencia, no expresa nada, ¿no? No sé, haz algo. Se me quedó una serie muy sosona, muy tontorrona y que al final te están contando al final como parece que es lo anterior. Porque ese momento de... Y de repente esto es Mordor y te lo pone Mordor y tú, no, si ya me lo vería yo venir, chato, si no, me lo pongas en un letrero. No me gustó la serie. No me gustó la serie, nada. Y mira que yo te digo que empezó... El primer capítulo dices, bueno, venga, va, tiramos para adelante. Los pelosos, digo, yo qué sé. Esto es una falta de derechos aquí que no tenían los derechos del Hobbit para usar a los Hobbit y han puesto a los pelosos estos o como se llamen. Pues bueno, pero a medida que va avanzando, es que me está aburriendo. No me gusta nada. Tiene un problema de ritmo. A mí me enganchó por el tema de teorizar pues lo de típico de este personaje será este será no sé quién. Sí. Pero la verdad es que tiene un problema de ritmo importante. Muy fuerte, muy heavy, de carisma de personajes y mira que hay pasta y metida, porque ojo lo que luce la serie. Era la más cara. No sé si ahora mismo alguna la habrá superado, pero era la más cara en el momento. Joder, o sea, mira que lucía la serie en plan, hostia, que se han dejado la sí, pasta, sí. Porque además estaba como muy hermanada con la de Jackson. Sí, sí, literal. Hay que decir que te podría ser lo mismo todo, pero no. Yo qué sé, pues han anunciado ya segunda temporada. A ver qué tal. Mira que decían que no iba a haber, porque se comió el lomo cosa palada, pero bueno, segunda temporada, veremos a ver. Me están diciendo que le van a dar una vuelta, sí. Que van a ser más fieles y tal, porque yo en ese sentido, lo de la fidelidad a la obra de Tolkien, pues como yo digo que tampoco estoy yo muy puesto en el tema... No sé hasta qué punto se pasaba por el Arco del Triunfo todo el lore o no. Eso ya no lo sé. Pero como calidad de serie, a mí se me hacía muy pesada, muy lentorra y con poco carisma todos los personajes. Sí, la verdad. Pero, vale, ya la última ya os dejo tranquilos. Vale. Sí, nos estamos enrollando nosotros. Sí, nosotros, no tú. Es que claro, hace poco tuve aquí en el podcast a Noviembre Nocturno, que hace audiorelatos sobre todo de Lovecraft y bueno, etcétera. Y estuvimos hablando un poquito sobre por qué no funciona adaptar a Lovecraft a la pantalla, ¿no? No sé si vosotros habéis dicho que eso os gusta, ¿no? El tema lovecraftiano. Sí. ¿Tenéis alguna película o serie que os guste de Lovecraft que digáis, esto es más...? ¿Cómo se llama? La última que vimos, que salía Nicolas Cage, que daba un mal rollo y estaba muy cielo, bien llevada. El color llevada. Que vino del espacio. Sí. El color que vino del espacio. Esa sí que está muy bien, está fenomenal y da muy mal rollo y está bien pensado. A mi gusto, o sea, Lovecraft es un tipo de terror muy de su época. Es un terror muy basado en miedos muy de la época y que a día de hoy a lo mejor quizás queda un poquito, ¿no?, de otro tiempo, no lo sé. ¿Por qué no han hecho nada decente? ¿Por qué no funciona? Pues no, yo creo que no funciona, simplemente no se han puesto a hacer algo que realmente funcione bien. El color que vino del espacio, yo creo que es una película muy lovecraftiana, muy malrollera y muy perturbadora. Y luego hay otras películas como La Cosa. La Cosa es una historia de Lovecraft, tal cual. O sea, es Las Montañas de la Locura revisited totalmente. Entonces, sí funciona, pero hay que saber llevarlo bien.
Y hay que actualizarlo sin caer en un poquito en lo... Sin usar solo los bichos y ya está, que es claro. El poder utilizar todo... Es el ambiente, la atmósfera, son... Y a lo mejor es complicado enmarcarlo en la época actual, quizá habría que enmarcarlo en la época en la que fue escrito, en los años 1920, por ahí, a principios del siglo XX o finales del XIX. Entonces, para mi gusto, yo creo que tiene más sentido enmarcarlo, creo, en aquella época, para que funcione bien y entenderse bien ciertas cosas. Es difícil. O sea, es fácil y a ver, difícil. Fácil porque al final es terror de bichos y ya está. También yo creo que es muy... Esa atmósfera hay que saber llevarla. Que es difícil llevarlo al cine muchas veces por la propia descripción que da Lovecraft, que es algo tan... tan grande, ¿no? Las construcciones ciclópeas de cómo... que ahora lo puedes generar por ordenador, pero aunque lo generes por ordenador, es como que los humanos no tienen capacidad para entender todo, ¿no? Todo ese universo primigenio, va más allá de... Claro, porque habla mucho del desconocimiento, ese miedo a lo desconocido también. Entonces, lo que hace Marta, te habla muchas veces de cosas que la mente humana no comprende. ¿Cómo representas eso con imágenes? O sea... Pues eso, estructuras de ángulos imposibles, y tú, ¿cómo representas eso? ¿Cómo lo llevas eso a una pantalla? Más allá del simple horror de ver una criatura que te va a comer los higadillos, ¿no? Claro. Entonces, es que yo creo que es eso. Al final yo creo que se ha convertido como una especie de ¿cómo decirlo? Tablero de juego, ¿no? Tienes las sectas, tienes los monstruos, pues igual que los juegos de mesa de Arkham, que al final no dejan de ser sectas, monstruos lovecraftianos. Pero claro, no hay ninguno que digas tú, me está dando mal rollo jugar a esto, me está dando mal rollo viendo esta película. No sé, es complicado. Difícil. Es complicado. Difícil. Al final son lenguajes muy diferentes también. Claro. Sí. Lo que tú en literatura lo expresas con palabras y pues es más fácil expresarlo con palabras, ¿no? Cosas que se te, en este caso, pues que se escapan a tu comprensión. Reflejar eso y ese ambiente que describes en una película en 2 horas y que tiene que ser algo rápido, sin que la gente se quiera cortar las venas de aburrimiento. Claro. Yo creo que es difícil. ¿No iba a hacer Guillermo del Toro Las Montañas? Ay, Hamida, ahí estamos esperando todos. Es bueno, que esa puede estar muy bien. Ha hecho El Gabinete, que tiene algunas que sí y otras que bueno. Pero bueno, quizás. No sé si habéis visto la primera temporada de True Detective. Sí, sí, sí. Que habla de cosa y de... Sí, pues mira, True Detective sí que lo mete muy bien, porque justamente lo que estamos hablando de que se escapa tu comprensión, creo que lo refleja muy bien. También de Malsano. Sí. Y ahí es muy... No es tan, o sea, es Lovecraft, pero no es más Lovecraft de tablero que de literatura, ¿no? Pero a mí el primer capítulo de 30 monedas, la serie de Ales de la Iglesia... Ah, sí, sí. El primer capítulo... Yo me lo pasé teta con ese capítulo. Me pareció muy... Ya no Lovecraft de literatura, sino Lovecraft del juego de tablero. Sí. De la Iglesia ha escrito rol y historias de Lovecraft. Y ese primer capítulo es muy Alex de la Iglesia, pero también es muy Lovecraft de tablero, como digo yo. Alex de la Iglesia también estaría fenomenal para el podcast. Eso, trate a Alex de la Iglesia. Y Alex de la Iglesia a lo mejor está ahí un poco entre medias, ¿no? Que es como, quizás sí que sea asequible si... Sí, sí. No, hay varios directores que me molaría traer, pero... A ver, ¿cuáles? Dime. Pues, a ver, el primero que me gustaría traer, sin ninguna duda, es Pablo Urquijo, que es el director de Irati, que ha sacado hace poco, porque como en este podcast reivindicamos mucho el folclore de la península ibérica, pues creo me gustaría traerle. Luego me gustaría también mucho Nacho Vigalondo, porque me hace mucha gracia. Hostia. Es que me hace mucha gracia oírle hablar. Además le mola mucho también el tema de los juegos de mesa y todas estas fricadas. Sí, 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 o sea, es muy... Y bueno, Alex de la Iglesia, por supuesto, también. A ver, ya dentro de los que son de aquí, si me toca ir a otro... Me toca ir fuera, pues... Christopher Nolan sería muy interesante, la verdad. Y no sé, tengo así varios... Ah, bueno, Ari Aster y Robert Eggers, que ambos son como para mí los directores de miedo de vanguardia, porque Ari Aster ha hecho Midsommar y Hereditary, y también ha sacado hace poco la película con Joaquin Phoenix, que aún no me la he visto, y Robert Eggers ha hecho La Bruja, El Faro, The Northman... Hostia, El Faro sí lo hemos visto. La Bruja no lo hemos visto, El Faro sí lo hemos visto. No, un viaje, ¿no? Sí, hostia, El Faro... Un viaje. Hostia, Sí. El caso es que... Fíjate, hablando de ese ambiente opresivo, El Faro es una película súper
claustrofóbica, súper opresiva, súper sí. tétrica, porque además el formato que está, cada claro. caso, el formato es 4:3, ya te lo está encuadrando mucho en blanco y negro, y toda la ambientación que tiene, y, sí. muy mal sano, muy mal rollero, y luego acaba y en plan, hostia, espérate, necesito un ratito aquello a analizar. Sí. Además que yo veo esa película y es que me viene como el olor a humedad hacia mar de solamente mirarla. El olor a podredumbre marítima de madera podrida. Es muy, muy, muy rara esa película, muy, muy rara y al mismo tiempo muy bien ambientada. Eso es. Bueno, pues Marta y Javi, ha sido un placer. Me lo he pasado muy, muy bien, de verdad. Y me hace mucha ilusión porque al final, claro... Traigo siempre a gente que os consumo vuestro contenido, ¿no? Entonces hablar con vosotros, pues es como, no sé, me hace como ilusión. El placer ha sido nuestro. Perdonad por las toses y los estornudos, pero estoy maldiciendo. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Y nosotros encantados, y cuando quieras, pues aquí estamos. Ya por último, fíjate, no lo espero hacer nunca, pero ahora mismo, cuando la gente termine este podcast y se vaya a vuestro canal de YouTube, ¿qué vídeo debería de verse? Hostia. Uf. Pues no lo sé. Pues uno muy bonito. Y... Yo estaba pensando en tutoriales, pero que a lo mejor una partida. Pues una partida de las de que jugamos a Arkham Horror, por ejemplo, ya que es nuestro juego favorito. Estamos hablando de Lovecraft. Pues una de nuestras partidas de Arkham Horror. Sí, porque además en los últimos años siempre la primera partida que hacemos en el año es para jugar a Arkham. En enero ya lo hemos nombrado así, la tradicional partida de Año Nuevo a Arkham Horror. Bueno, que hubo un año que se nos estropeó el ordenador, tuvimos que poner otro y empezó a emitir porque le dio la gana. Y estábamos retransmitiendo el concierto de Año Nuevo. Estaba la cámara enfocando a la tele y estaba puesto el concierto de Año Nuevo y empezamos a retransmitir eso. No, nos avisaron en plan, es que estáis retransmitiendo el concierto de Año Nuevo. Pero eso no sé. Una de nuestras partidas de Arkham Horror. No, yo estaba pensando también en alguna que sufrieras un montón, tipo la de Speed Cups o algo así. Bueno, eso ya. Eso ya, sí, ves sufrir a Javi, a la gente le entretiene. Vale, bueno, pondré también vuestras redes sociales y todo por en los links, así que ahí los podéis encontrar de sobra. Y muchas nada, gracias. Gente, yo espero que lo hayáis pasado también como yo, porque yo la verdad es que he estado encantado aquí toda la mañana con ellos y nada, espero que vosotros hayáis estado a gusto, lo hayáis pasado bien. Nosotros encantados de la vida y nos lo hemos pasado muy bien. Seguir la él. Y nada, despedid vosotros, ¿eh? Yo ya he terminado. Despedid vosotros. Despedimos nosotros. Hay que salirse de nuestro guión de siempre. Claro, tenemos ya ahí interiorizado a saco. Seguir los podcasts de este jefazo porque hace que las charlas sean muy amenas y muy entretenidas. Y los temas son interesantes y descubre cosas nuevas, no solo con los invitados que trae, sino de luego con todo lo que se va hablando. Y sobre todo seguirle para que traiga a Nolan, que quería traer a Nolan, que eso es lo más de lo más. ¿Vale? Y ya está. A Nolan y al Tozano. Y al Tozano. Están ahí los dos, así. Eso es. Pues nada, gente. Ha sido un placer y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros.